Las encuestas son la foto del momento y de momento muestran que Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, está en problemas. Tres encuestas publicadas en las últimas semanas ponen a Claudia Sheinbaum con una ventaja muy sólida en las preferencias electorales. La menos optimista, de México Elige, la coloca 10 puntos arriba de la senadora, pero otras dos le dan más de 25 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Y ante esto, Xóchitl Gálvez ha sido firme y pidió no adelantar tiempos y paciencia a sus simpatizantes. Sin embargo, desde hace años, México está acostumbrado a ver desfilar estos ejercicios previos a la elección. Y aunque es cierto que algunas son notoriamente pagadas, las encuestas, en este caso en específico tenemos tres casas encuestadoras con el mismo resultado, pero distinto margen. México Elige, de Sergio Zaragoza, Buendía y Márquez, dirigida por Jorge Buendía, y Consulta Mitofsky, de Roy Campos, dan la ventaja a la eventual candidata de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Y eso debería, por sí mismo, encender varias alarmas. Estamos a pocas semanas de que inicien las precampañas, pero en estos meses hemos visto cómo se han vuelto más complejas las dificultades para Xóchitl Gálvez. No solo se enfrenta toda la maquinaria del Estado, a la cual, por cierto, le ha ganado varias batallas ante el Instituto Nacional Electoral. También ha comenzado a arrastrar otros problemas. Por ejemplo, frente a la opinión pública, se ha hecho generalizada la percepción de que los partidos de la coalición opositora la han dejado sola. Además, Xóchitl ya fue atravesada por dos crisis mediáticas. La de su casa en la Miguel Hidalgo por presuntamente no contar con los permisos requeridos y la acusación de plagio de su trabajo de titulación en la UNAM. En ninguno de los dos casos se vio la contundencia del Frente Amplio por México para arropar a Xóchitl Gálvez. Ese descobijo es también un mensaje político para los electores. Además de esos episodios, Xóchitl Gálvez sabe que llegó a la carrera presidencial pues con una clara desventaja. Mientras Claudia Sheinbaum venía de gobernar la capital del país, ella venía del Senado, donde pues se tiene poca visibilidad. Y la todavía legisladora lo admitió el fin de semana. Sabe que la mitad del país todavía no la conoce. Ese factor ha convertido la contienda electoral también en una carrera contrarreloj. La encuesta de México Elige pone a Claudia Sheinbaum con el 50% de las preferencias. A Xóchitl le da 40 puntos. El sondeo de Consulta Mitofsky, que fue publicado el día de ayer en El Economista, amplía esa brecha, fija la diferencia en casi 25 puntos. Pero esa medición contiene un dato crucial. 48% de los encuestados quiere que Morena siga en el poder, mientras que el 39.1% pide un cambio. El reto de la senadora Gálvez es descubrir cómo hablarle a ese porcentaje, porque es evidente que ahorita todavía no lo está logrando. Por último, la encuesta de Buendía y Márquez da a la morenista 50% de las preferencias electorales, mientras que Xóchitl obtiene 20 puntos. Ese ejercicio muestra la que es quizá su mayor debilidad, los partidos que están detrás de ella. Tanto el PAN como el PRD y, por supuesto, el PRI son los partidos peor evaluados de todo el país. Sus negativos van de los 54 hasta los 66 puntos. No existe otra forma de interpretación. El peor lastre en la campaña de Xóchitl Gálvez son los partidos que la postulan. Y esta percepción no solamente es profunda, sino que la narrativa presidencial la hunde con más fuerza mañanera tras mañanera.
Lo que se avecina en la contienda electoral es la designación de candidatos que se van a disputar las 9 gubernaturas que están en juego. Ese puede ser el paso más crucial de toda la jornada, porque a partir de entonces las candidatas presidenciales no solo deberán preocuparse por su campaña, sino de tener ojos y manos que se extiendan a cada territorio en disputa, pues de eso también dependen sus triunfos y fracasos. Claudia Sheinbaum ha demostrado hacer efectivo su liderazgo. Aglutinó alrededor de sí misma a los perdedores de la encuesta, a excepción, por supuesto, de Marcelo Ebrard. Y ha recibido el apoyo de todos los gobernadores de la Cuarta Transformación. Y su apuesta es seguir la línea de López Obrador. Todo indica que le funciona. Le está funcionando. Pero para Xóchitl Gálvez, todo ha sido cuesta arriba. No hay tiempos extras. Es momento de que tome con fuerza el timón de la oposición y que se haga presente con una mano fuerte de una mujer libre, sin ataduras de los viejos partidos, sensata y preparada para ser estadista, capaz de atraer a una clase media olvidada por la 4T. Son tiempos de definiciones y de acciones. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Y que es martes 10 de octubre. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Los temas más relevantes. El ejército de Israel recupera el control de la frontera con Gaza y asegura haber encontrado 1.500 cuerpos de integrantes de Hamas luego de sus acciones militares. Los heridos ya superan los 4.000 y hay más de 190.000 desplazados. En cuanto a los fallecidos, hay más de 900 del lado israelí y 750 palestinos. Luego de que el presidente López Obrador dijera que no quería tomar partido en el conflicto armado de Oriente Medio, la Embajada de Israel en México lamentó, y cito textual, profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida. En un comunicado, la Embajada de Israel consideró que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo. Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo que estaba de acuerdo en que cese la violencia y que se reconozcan a los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo. No condenó el ataque. En otros temas, en la mañanera, 23 gobernadores firman convenio con el Seguro Social para federalizar los servicios de atención médica y así incorporarse al IMSS-Bienestar. En más información política, el INE deja en suspenso la paridad de género. Los partidos, con ayuda de los consejeros electorales Rita Bell y Ukib Espadas, lograron posponer la votación del proyecto con el que el INE buscaba imponerles que para el 2024 tendrían que postular a 5 mujeres para las 9 gubernaturas en las que habrá elecciones. En los otros temas, Luis Miguel baja del escenario para saludar a la diseñadora Carolina Herrera. Bad Bunny anuncia fecha de estreno y nombre de su próximo disco. Se filtra la declaración de la futbolista Jenny Hermoso ante la Fiscalía Española por el beso forzado de Luis Rubiales. Jenny dice que no se sintió respetada ni como jugadora ni como persona. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense, pongan sus colorcitos en el chat, comenten con nosotros y compartan esta transmisión para hacer siempre una comunidad mejor informada, siempre entretenida y mucho más grande. Comenzamos.
Y como ya les informaba, en días recientes se han publicado varias encuestas que confirman la ventaja de la morenista Claudia Sheinbaum frente a la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez. Y la encuesta que menos distancia marca es la de México Elige, que pone 10 puntos arriba a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el sondeo difundido por el diario El Universal le da 30 puntos de ventaja a la morenista frente a Xóchitl Gálvez. ¿Qué está pasando? Justamente aquí con nosotros, la senadora y aspirante a la candidatura. Bueno, oye, qué bueno que entras cantando. Pues y es bailando. Que, es que yo me río, pues, ¿cómo? O sea, esto todavía no empieza. Pero no te rías, es un asunto serio. No, a ver, es que Claudia quiere ganar sin competir. Ella ya quisiera, como ya le dio el bastón de mando, pues ya quisiera que le dieran la banda presidencial, pero no, eso se gana en las urnas y se gana con posturas claras en temas importantes como el que acabas de hablar. Se gana conquistando corazones, no anunciándote en Broadway. O sea, pues son otras maneras de hacer campaña. Yo anuncié en Broadway también. Bueno, pero tú sí. ¿Tú, anunciamos tú, el programa. No, tú sí, porque pues sí. Cuesta o sea, $20. Pues sí, ¿no? Pero pues mira, hay que ir a ver a los migrantes a sus restaurantes, a las calles. ¿Que tú ya estuviste ahí? Estuve con las piscadoras de fresa. Qué historias, la verdad. Pero bueno, esto todavía no empieza. No coman ansias. Aquí en la Miguel Hidalgo empecé 25 puntos abajo, gané. En Hidalgo, aunque no gané, sí remonté más de 30 puntos de diferencia. Entonces, yo no me importa si dicen que estoy 50 abajo, porque eso salió una primera, que 50, sí, abajo. 50 abajo. Y luego ya, 30, ya y luego 30 abajo, y luego en 3 semanas salió una de algo de Político MX, o una que vi por ahí de 14, 10... Y pues a mí no me importa si son 30, lo que hay que es trabajar. Y hay que hacer una estrategia de campaña. A diferencia de Claudia, yo no tengo los millones de pesos que ella tiene. Ella sí tiene un montón de dinero, y eso hay que decirlo. Cientos de espectaculares, miles de bardas, eventos masivos que le organizan los gobernadores, seguramente con dinero público, o los machuchones le están poniendo. Pero bueno, buena las lana. Elecciones también se ganan con dinero. Pues, ¿no? Pues a eso decidirán los mexicanos, porque eso es lo que los mexicanos les hartó del pasado. El que te cooptaran, el que te amenazaran, el que te dijeran que te iban a quitar el programa social, el que hubiera millones y millones de pesos. Pero bueno, ella creo que sí los necesita. En mi caso, pues vamos a ver qué estamos haciendo. Y yo quiero recordarle al público, Adela, que esto hace 4 meses que estaba yo, el día 12, sí. Se cumple 4 meses que estaba tocando la puerta de Palacio Nacional. El día 27 de junio levanté la mano y realmente tengo 3 meses recorriendo el país. He visitado 30 estados, incluido el estado 33 que yo le llamo, 31 entonces, incluido el estado 33. Y pues la verdad de las cosas es que hice un poco de espacio para pensar, para levantar información, para hacer estrategia, para construir procesos. Es que no hemos visto una estrategia de tu parte, no, pues, estrategia de campaña. Bueno, pues, tu coordinador de campaña, quién sabe dónde está. ¿Quién va a ser tu coordinador? ¿Va a ser Santiago Creel? A ver, Santiago es el coordinador general, pero obviamente aquí hay espacios operativos claves. Hay área de evaluación de los propios procesos, porque pues, te pueden decir que están haciendo todo esto, pero pues a la mera hora no está funcionando. Estamos conformando ese equipo. Nos hemos puesto ya de acuerdo con los partidos, que eso era muy importante. Tenemos acceso a tiempos de radio y televisión, que es a donde me van a conocer. Y lo importante es que el 50% de la gente no me conoce. No te conoce, pero ¿qué vas a hacer para que te conozcan? Para eso son las campañas, para eso son las campañas. O sea, el hecho de que Sheinbaum, desde el día 1 que llegó, pues el presidente le dijo, pues tú vas a ser la próxima candidata de Morena. Le levantó la mano. ¿No? Desde el día 1, pues ya se sabía. Digo, pobre Marcelo, que sí se la creyó que iba a haber un proceso transparente.
Ellos traen a los servidores de la nación, usan dinero público, amenazan a los adultos mayores. Y bueno, eso es parte de mi campaña. Pero yo lo que te diría, Adela, después de recorrer el país, ¿tú crees que la gente está contenta, así feliz con este gobierno? Cuando escuchaba en la mañana a los familiares de los jóvenes desaparecidos que fueron a vender su guacamole a Guadalajara y ya no regresaron. Las mamás de los jóvenes de los Altos de Jalisco, de Lagos de Moreno, que mataron a sus hijos porque pues, vimos ahí como un amigo lo mató. O sea, nos estamos acostumbrando, acostumbrando a la violencia a una velocidad tremenda. Y yo eso es lo que veo en la calle. La calle, la gente le tiene miedo al presidente porque le puede quitar su programa social, le tiene miedo si eres empresario a que te amenacen, si eres periodista, digo tú porque eres bien valiente, pero si eres periodista a salir en la mañanera y que hagan públicas tus propiedades. En fin, estamos trabajando, Adela, y esto empieza en la semana del 20 al 25 de noviembre. O sea, ¿qué vas a hacer ahorita todo lo que resta del mes de octubre y todo lo de noviembre? Pues entender un poco qué quiere el INE, porque pues al parecer está dispuesto a tolerar todos los actos anticipados de Claudia, donde gasta millones de pesos. Yo no sé si se los van a considerar ya como parte de su tope de gastos de campaña. Pues seguro no, porque no ha comenzado. Pues no ha comenzado, pero sí puedes tipificar que son gastos anticipados de campaña. Una cosa es que tengas una reunión como las que estoy teniendo con los ciudadanos en un lugar cerrado para presentarles el Frente Amplio por México, los alcances, ir sumando personas. Estoy convencida que los ciudadanos que no tienen partido, de los ciudadanos libres, en su mayoría están conmigo. Ahora hay que hacer las propuestas de campaña. La semana que entra nosotros vamos a presentar en el Congreso, junto con los diputados de la oposición, pues algunos temas que nos preocupan del presupuesto, porque pues el presupuesto que llegó está súper endeudando al país y eso nos puede llevar a situaciones complicadas. Entonces yo lo que te diría es, faltan 7 meses y medio. Son mañana. Digo, pero cada vez falta menos. Bueno, pero estamos todos los días trabajo, Adela. Pero no vemos que haya verdaderamente un cuarto de guerra, ¿no? Ya lo hay. Donde se está haciendo una estrategia de campaña. Se está construyendo. Te preguntan algo a bote pronto y entonces contestas tú. ¿Me explico? No vemos una estrategia de campaña. Pues esto empezó ya de manera... Nosotros le presentamos ya a los partidos de este lunes, hace una semana, ya la estrategia. Y ya la aprobaron. Y esos partidos nos van a acompañar. Hay una percepción también, Xóchitl, de que no te están acompañando. Están muy cerca, porque están muy cerca. ¿Y qué haces, Xóchitl, con los partidos, no? Y si no están, ¿dónde están los partidos? Pero te tienen que apoyar. Bueno, ¿no? me van a apoyar y me van a apoyar de manera contundente. Y los 20 puntos que traiga el PRI son buenos. Y los 21 puntos que traiga el PAN son buenos. Y los 3-4 puntos del PRD son buenos, y los que los ciudadanos que nos reunimos el domingo, que nombramos la Fuerza Rosa. O sea, yo recibí 1 millón de personas que firmaron para mi candidatura, que son ciudadanos que no militan en cada partido. Si ese 1 millón de personas se activa, se pone a trabajar, sale a la calle, convence indecisos, esos 30 millones que no votan, esos que les vale sombrilla a la política, esos jóvenes que tienen un desencanto y entienden que lo que está en juego pues es el futuro de México. Adela, su propio futuro. A ver, también, Adela, ¿no? ¿Cuál es de continuar este gobierno a través de Sheinbaum? ¿Qué es lo que ella ha dicho? Que va a continuar con las mismas políticas del presidente, porque todo está bien. Yo no, realmente le pregunto a la gente, ¿de verdad está bien el país? No estamos creciendo económicamente, la inseguridad está al tope. En la Ciudad de México nos conformamos de saber
que el 80% en Iztapalapa se siente inseguro y lo damos como un gran triunfo de Jafush, o que el promedio de la ciudad es el 70%, para mí son resultados mediocres. Nada más que como no estamos en el 98 de Zacatecas, pues entonces nos sentimos maravillosos, pero arriba del 15% debería de ser una alarma para los ciudadanos, el que no es normal que te baje tu celular, no es normal que te bajen tu lana, no es normal que se metan a tu casa, no es normal que Montserrat la haya matado su novio y que la policía de la Ciudad de México haya intentado ocultar el feminicidio, sacándola del departamento casi casi de una manera clandestina, o sea, por corruptos, y los ineptos de la fiscalía no hayan hecho nada importante hasta que los vecinos sacaron un video. Bueno, pero entonces, ¿cómo te explicas tú, Xochitl, que me imagino que tú y tu equipo le están dedicando tiempo y pensamiento a la aceptación que tiene Morena en el país, a la aceptación que tiene el presidente en el país? Sí, nomás que Claudia no es el presidente, aunque ella sí quiere ser el presidente, ¿no? Sí. Ya vimos que sus declaraciones sobre lo que pasó en Israel, pues tuvo que esperar a que el presidente fijara una postura para ella fijar otra, y ya que la fijó, pues es prácticamente la misma que el presidente, sí. ¿No? Y se tomó días, claro, dos días, ¿no? Luego de dos días fijó una postura que, pues, tampoco es una postura. Entonces, en materia de seguridad van a seguir los abrazos y no balazos. Obviamente, ella no tiene ni el carisma ni la aceptación del presidente. Ella no ha recorrido el país como lo ha recorrido el presidente. Digo, va a capitales de estados, pero pues ahí tu servidora sí conoce el país en sus entrañas. O sea, yo he estado en Malinaltepec, en San Luis Acatlán, he estado en la montaña de Guerrero, en Tlapan, en Metlatono, en Tlacochitlahuaca, toda esta región, porque me tocó trabajar muy duro. Y yo estoy segura que cuando regrese la gente va a recordar cuando esos gobiernos sí invertían en infraestructura. La electrificación de regiones enteras del país, como la Selva Lacandona, pues durante años y años se les había prometido. Entonces, voy a seguir caminando. Este jueves voy a Hidalgo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A ver. Derechos indígenas. El 12 de octubre, pues tradicionalmente se celebraba el Día de la Raza. Ya no más. Eso ya no existe. Ahora se celebra el Día de la Reivindicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pues Morena no ha querido discutir la reforma constitucional de los famosos llamados Acuerdos San Andrés, que quedó inconclusa cuando yo estuve en el gobierno de Vicente Fox, que, por cierto, yo públicamente descalifiqué la aprobación que se hizo de esa reforma constitucional por parte ahora de Manuel Bartlett de Morena. Sí. Antes priista. Y él, pues, es más, dijo, ¿de qué se quejan si les dimos una reforma constitucional copeteada, no? Y ahí quedó el debate. Yo me puse a trabajar con eso que se logró, pero siempre fue insuficiente, porque a los pueblos indígenas no los puedes ver solo como sujetos de apoyos económicos. Pues el derecho a consultarlos con lo del Tren Maya, pues no se cumplió. La verdad que no se cumplió, porque hasta la fecha no se tiene un proyecto ejecutivo. ¿Cómo consultaste? Entonces, hay una reforma constitucional que yo presenté. ¿Pero están contentos con el Tren Maya? A ver, no sé. Eso hasta que vean de qué se trata, vamos a saber si están contentos. Al presidente le entregaron en el pueblo yaqui, el titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, un documento de reforma constitucional. Busca el video. Ni siquiera lo volteó a ver el presidente. Pero lo peor, ni siquiera lo mandó ni al Senado ni a la Cámara de Diputados en los siguientes 2 años. ¿No? No ha pasado nada. Entonces, seguramente, pues van a salir a decir que los pueblos indígenas son lo más importante. No, lo más importante es discutir sus derechos. Tenemos atorada una reforma de consulta de los pueblos indígenas que no se ha querido debatir. Tiene algunas inconsistencias jurídicas. Yo estoy presentando una reforma al artículo 73, a ver si con eso ya se animan a discutirla y la sacamos en el Senado de la República. Entonces, en temas concretos, pareciera que la retórica es muy buena, pero cuando aterrizas, no. El campo. Pero en la percepción, es que, ¿no? ¿Quién sabe? Es lo que cuenta ¿quién sabe? Es que de verdad, hay que recorrer el país. Los campesinos están enojadísimos, porque no les han respetado los derechos
Por ejemplo, ya no existe la financiera rural, ya no hay créditos. Hay una sequía brutal y ya no hay Fonden y perdieron sus cosechas. Y no, quizá no tengan dinero para sembrar el año que entra, porque en lugar de producir 120 mil toneladas de frijol en Zacatecas, van a llegar a 20 mil toneladas. Entonces les viene una hambruna a la tarahumara, porque no hay ni frijol, no hay ni maíz, y pues no va a haber dinero que les alcance con la pensión. Porque, es lo que te iba a decir, reciben su pensión. Pero no les va a alcanzar. Porque pues ellos, aunque sea, levantaban su maíz de autoconsumo. Entonces, necesitarían tener un recurso por la pérdida de la cosecha para salir adelante. No hay medicinas. La gente sí está consciente que no hay medicinas. Entonces, una cosa es, me cae bien el presidente, quiero mucho al presidente porque me da una lanita, pero la otra es que la gente esté contenta de que no haya medicamentos, de que no haya seguridad, de que no haya apoyos para el campo. Y pues eso es lo que a mí me toca ir a hacer en una campaña, demostrar que hoy tenemos menos de lo que se tenía. Porque efectivamente tienes una pensión más alta de adulto mayor, pero ahora tienes que comprar los medicamentos. Sí. Obviamente, pues sí, tienes un poco de dinero para que tu hija tenga una beca, pero pues no hay empleo o no hay vivienda para los jóvenes, no hay un programa de vivienda. De verdad, hoy adquirir una vivienda para la clase media es prácticamente imposible. Entonces, las cosas no están bien, y eso lo saben un montón de mexicanos que me están viendo, aunque sean de Morena. Ellos mismos saben que van al Seguro Social y les dan largas para darles una cita. Yo me he encontrado mucha gente que apoyó a Morena y que hoy no está contenta. Me quedé en una casa en Tabasco de un vecino del presidente. Él vive a tres casas de donde vive el presidente. Y pues sí me confesó que había votado por el presidente. Uh-huh. De estas casas, ya ves que quieren demoler mi depa. Sí, claro. Mi casa. Claro, claro. Que por cierto es una de las cinco casitas que están ahí. No crean que es todo el conjunto. No. Ya lo habías dicho, es una de las cinco casas. De las cinco casas, ¿no? Quieren demoler y los vecinos, ¿qué? No, pues nadie, ¿qué? A ver, aprovechando, pasé por el notario, pasé por el crédito bancario del banco para que me dieran el crédito, me revisaron todos los papeles y la inscribieron en el registro público de la propiedad y nadie me dijo que había un tema de ilegalidad. Pues la verdad es que no, nadie, porque no, ese papel generalmente no te lo dan porque hay un montón de alcaldías que no sé por qué no lo dan. Yo cuando estaba, los entregaba, si cumplían con todo. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente me ofreció sus casas. Entonces me empecé a ir a quedar a casas. Mm. Ya no duermo en hoteles cuando voy a los estados. Ya duermes en casas. En casas. Y entonces, este señor me dijo, pues estoy arrepentido. Porque la verdad, pues, no hay medicamentos en el Seguro Social, no tenemos, pues, él ¿sabes qué mal le enojó más? La gasolina de 10 pesos. Pues sí, es que, claro. Él sí se creyó que la gasolina iba a quedar en 10 pesos. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que sí podemos construir un país distinto, donde privilegiemos el gasto social. En nuestra Premio Nobel de Economía dice claramente qué hay que hacer para que las mujeres nos participemos de manera activa en la economía. Uno de ellos es estancias infantiles, ¿no? Sí, de sí, calidad sí. Y económicas. Otro tema es educación y capacitación para las mujeres. Otro tema son créditos para que las mujeres puedan salir adelante. Quitaron el fondo del emprendedor, ¿no? Ya no existe. Quitaron las estancias infantiles. Quitaron las escuelas de tiempo completo. Yo le pregunto a una mamá que va a trabajar, ¿qué la tendría más contenta si regresa a las 6 de la tarde? ¿Que su hijo estuviera en la escuela hasta las 6 de la tarde? O que su hijo salga a las 2 de la tarde y quién sabe qué hace de 2 a 6 de la tarde. Y eso, pues tú pensarás que no pasa nada, pero las mujeres... No, ¿cómo voy a pensar que no pasa nada? No, de que pues esas sí. Mujeres no están enojadas. Sí están enojadas. Porque muchas mujeres tuvieron que salirse de trabajar. Porque ya no tuvieron con quién dejar a sus hijos. Y si no, pues hay otros problemas muy serios, ¿no? ¿Drogadicción? Drogadicción, abuso. ¿Pornografía? ¿Y abuso infantil? Abuso infantil. ¿Sabes que somos el país de los que más pornografía infantil produce?
O sea, yo le pregunto, ¿qué ha hecho Morena para impedir que los niños mexicanos sean utilizados en el comercio sexual? ¿Cuántos políticos estarán metidos en los sitios turísticos hasta las manitas y se hacen tarugos? Bueno, lo hemos visto también con gobiernos anteriores. A ver, sí, nomás que estos dijeron que eran diferentes. Pues sí. ¿No? Pero la verdad de las cosas es que para mí sí es una prioridad el tema de los niños, de las niñas, de las mujeres. Y lo demostré cuando fui funcionaria. Cuando fui funcionaria me enfoqué mucho a arreglar los albergues escolares indígenas. Acabo de estar hablando de migración ahora en un albergue de migrantes que el gobierno no les da un peso, Adela. No les da un peso a las organizaciones de la sociedad civil. No, nada, no. Las ¿no? desprecia. Bueno, las, a ver, hay casas de campaña donde duermen dos familias entre adultos y niños. Porque no hay de otra. O sea, comparten casa de campaña. A mí me pareció, pues un poco, qué bueno que esta ONG trata de ayudar a los migrantes, pero no les alcanzan las casas de campaña. Aunque viviera solo la familia, papá, mamá e hijos, no es lo correcto que los niños duerman o las niñas duerman con el papá dentro de una casa de campaña. Entonces, hay muchas cosas que corregir, las podemos corregir, pero tenemos que establecer cuáles van a ser nuestras peleas y eso es lo que estamos haciendo en este equipo. Acabamos un proceso interno el pasado 4 de septiembre y estamos iniciando la siguiente etapa que empieza del 20 al 25 de noviembre. Mientras yo seguiré visitando estados, seguiré recorriendo y juntándome con sindicatos, con organizaciones sociales, con ONGs que están interesadas en que esto cambie. A ver, dice alguien en el chat, dice Doralicia Galván, creo. Xóchitl, hay que cambiar el discurso, todo eso lo sabemos, pero ¿cómo hacer que la gente se haga consciente de eso y se entusiasme con tu proyecto? Pues tengo que hacer propuestas, pero en esta etapa, si yo empiezo a hacer propuestas, pues me sancionan porque no puedes hacer propuestas. O sea, lo que la gente tiene que entender es que en esta etapa no hemos empezado la campaña. Que hay que, eso hay que cambiarlo, ¿no? Pura simulación. Me han bajado porque Morena trae un montón de abogados. Me bajaron mi discurso del ángel. Porque pues medio dibujé algunas líneas, voy a alguna entrevista de radio y me preguntan algo concreto sobre seguridad, me acaban bajando esa entrevista porque yo hice una propuesta. Entonces, lo único que les puedo decir es que todo esto no se va a quedar igual, que sí tenemos una solución sí, para el tema de pero salud. Pero hay una estrategia. Sí, hay de campaña y una estrategia de campaña. Cuando empiece la campaña. Porque sí, tú eres muy carismática y caes bien, etcétera, etcétera, pero pues no alcanza. ¿No? Por eso, hay una estrategia de campaña, pero obviamente pues no ha empezado la campaña. Y estamos ya trabajando, voy a empezar a grabar spots ya para la pre-campaña, porque pues ya viene la pre-campaña, ya estamos construyendo contenidos. Y en este lapso, pues yo no tengo 22 gobernadores a los que les llame y les diga, pues a ver, méteme 15,000 personas a un estadio, que por cierto se van antes porque pues, los llevan a fuerzas. Uh-huh. Los míos van a llegar a voluntarios, porque ¿qué les podemos ofrecer nosotros? Pues nada, más que una gorra, bueno, más pero que una playera. Quizá es lo único que les podamos dar si van a un evento. Y ni siquiera he mandado a hacer gorras y playeras porque pues, la gente las ha hecho y yo no tengo lana para eso. No tuve para espectaculares, puse cartones de caja, ¿no? Y ahí le ponían yo con Xóchitl. ¿Pero a qué hora vas a tener? El 20 de noviembre empieza la pre-campaña. Y ¿estás seguramente preocupada, Xóchitl, o no? No estoy preocupada, estoy ocupada. Estoy trabajando en sacar una estrategia inteligente que me permita, o sea, presentarle a los mexicanos una alternativa real. Si quieren más de lo mismo, pues ya lo tienen ahí, ya tienen la copia. Si quieren algo distinto, pues también esperen algo distinto. O sea, pues no sé cuánto se van a gastar ellos en su campaña, pero yo creo que más de 10,000 millones sí se van a gastar.
Bueno, pues si se documenta, pues esto es un delito electoral. Pero el INE es su cuate. No se atreven a dar un manotazo. Todos los espectaculares. ¿No crees en el INE? Pues sí creo, pero el INE lo han ido... O sea, ¿crees en el INE, en la estructura? Sí. No, en... Pero a ver, el propio Marcelo se cansó de quejarse de la campaña interna con un montón de espectaculares de Claudia que había por todo el país. Pues bastó que dijera, yo no los mandé poner. De modo que ¿quién los puso? Pues sí. Entonces, a ver, yo no tengo para poner esa cantidad de espectaculares ahorita. Cuando lleguen los tiempos oficiales de campaña, pues tendré acceso a recursos. Lo que los usuarios... Mira, hay gente muy creativa que está haciendo cosas en sus casas, invitando a sus familias. Hay unas infografías mías que están fotocopiando, están pasando algunos videos, están haciendo sus redes ciudadanas. O sea, hay gente que sí está haciendo cosas. Los Xochilovers cada vez crecen más. Este evento con los ciudadanos del domingo está caminando. ¿Cómo fue este evento de los ciudadanos y qué cuánto? Este millón de firmas, digamos, que tú dices, si ese millón de personas que yo conseguí que me apoyaron, ¿no? Fue en el proceso interno. Lo entiendo. ¿Qué estás esperando de ellos? Primero, ¿no? Porque muchos de ellos a lo mejor no van a votar. Primero los estoy contactando para saber que existen, ¿no? Porque luego, pues ahí de repente hubo gente creativa que copió un padrón y metió la foto y el nombre. Okay. Y a la mera hora, pues sí, no eran todos los que decían que se habían inscrito. Ya. Entonces, lo primero es que estamos es verificando que todos los que se inscribieron, y en su gran mayoría de los que se inscribieron por mí, existen. Más del 95%. Ok, ¿y los estás contactando? Los estoy contactando porque me dejaron un teléfono y me dejaron un correo electrónico. Entonces, en ese sentido, ahora lo que estamos construyendo, pues es esa posibilidad de que ellos se conviertan en replicadores de mi mensaje en sus regiones. Hasta donde yo me quedé, teníamos presencia en más del 90% de municipios del país. No. Ya con esa estructura ciudadana. Sí, es importante. A ver, otra pregunta. Dice Hugo Menéndez, Xochitl, esperamos ver en tu estrategia y durante la campaña personas frescas y no a los mismos de siempre. Claro que va a haber personas frescas, gente nueva, pero luego también pues tiene que haber gente de los partidos. Digo, pues eso yo tampoco puedo decir, los partidos quiten... Los que te apoyan. ¿No? Los que te... Digo, sí. Seguramente del otro lado van a tener a Bartlett, también. A Nacho Valle, a Armenta, si no le dan la candidatura a Puebla, y a todos estos personajes del PRI. Mira, Marín es del PRI, se acaba de ir a Morena, ¿no? Y entonces dicen, es que el PRI es el partido peor evaluado, ¿no? Pero pues se los van jalando, les encanta a los de Morena llevarse a los del PRI. Bueno, pues ahí en Morena están los del PRI, los del PRD, ¿no? Pues por eso, entonces no se vayan con la finta de que si por el simple hecho de irse a Morena ya te bautizas de nuevo y te purificas tus pecados. Yo puedo responder mucho por mi persona, estoy invitando a gente valiosa, gente nueva, gente fresca. Y también es que, pues mira, se me acerca mucha gente y me dice, yo quiero trabajar contigo, pero pues obviamente pues lo que me piden es un salario. ¿Yo de dónde les pago? No, Adela. Voluntarios. Pues sí, ¿no? La gente tiene que vivir de algo también. ¿No? Entonces hay quien sí puede darse el lujo de decir, en mis ratos libres, yo te ayudo, pero también mucha gente pues lo que está buscando es un trabajo. Y ahorita yo no tengo un presupuesto para pagarle a la gente un salario. Y hay gente que se ha venido, ¿eh? También. Hay gente que se ha venido, una chica Amparo que está conmigo, dijo, o sea, se renunció a ser regidora en Ciudad Juárez, una chava joven entrona, está funcionando como mi particular. Pues ella dijo, tengo mis ahorros y puedo aguantar 10 meses de irme contigo. Le conseguimos aquí con un cuate que le prestaron un cuarto para vivir. Y ahí vamos tratando de sumar a esta gente fresca que quieren, pero que pues muchas veces, pues otra vez, nosotros no tenemos el gobierno, no tenemos los megamillones que tiene Sheinbaum.
¿Pero cómo contagiar a la gente? ¿Cómo emocionar a la gente para cuando que, salga campaña? Para que participe y que verdaderamente vaya ya a votar. Ya se emocionó, ¿no? Ya se emocionó con este millón de firmas, Adela. Yo no pero tenía... luego vimos cómo... Bueno, pues Adela, acabó un proceso. A ver, mantén 9 meses hasta arriba, todos los días. O sea, ¿cómo lo mantienes hasta arriba todos los días? Diario, con eventos diarios, físicamente ni aguantas no, tampoco. No, pero tú eres una mujer muy creativa, bueno, puedes echar mano de muchas cosas. Estamos en eso, pero te juro que cosa que hago, el INE me sanciona. Tendrías que ver todas las cosas que tengo que bajar todos los días. Todos los días me sanciona. Declaraciones, entrevistas, o sea, pues porque no estamos en tiempos de electorales. Y también sí estaba en una etapa de pensar y voy a volver a salir ya en el marco del frente, ya con una estrategia que hicimos con los partidos. ¿Quién va a mandar? ¿Mandas tú? ¿Mandan los partidos? Que además son tres y que además piensan distinto. ¿Quién va a mandar? A ver, pues en sus partidos mandan ellos, yo no mando en los partidos. Pero en tu campaña. Yo mando en mi campaña. En mi campaña yo mando. En mi campaña. Pero en los partidos, pues en el PRI manda Lito, en el PAN manda Marco. Bueno, y no mandan ellos, porque también tienen sus consejos políticos. Tienen que hacer. Pero por ejemplo, ellos... ¿tú no te vas a meter en la designación de candidatos de las otras? Hemos establecido justamente estrategias donde vamos a privilegiar la competitividad de los candidatos. Okay. O sea, hay ese acuerdo. Hay ese acuerdo de que, pues más que estarse peleando de que me toca a mí, de que yo soy el... No, a ver, ¿quién es el más competitivo? Y lo que hemos dicho a los que quieren participar, obviamente el caso de Rommel, pues no era el más competitivo en Mérida. Y no era el más competitivo para gobernador en Yucatán, pero él quería ser gobernador. Y pues al no ser, pues se fue a Morena. Digo, ya había estado en el PRI, luego en el PAN, porque hay quien lo que busca, pues es que sea él. Y seguramente algunos de Morena se van a ir cuando les digan que no van a ser. Exacto. Pero en el caso de Rommel, por ejemplo, entonces ya hay grandes posibilidades de que gane, o no era... Si no es competitivo de este pena, lado, tampoco me es... del otro, de la verdad. Pero él sentía que sí, y yo lo respeto. O sea, es un joven deportista. Pero, por ejemplo, nunca cuestionó a Ana Gabriela Guevara por la corrupción del deporte. Y él era integrante de la Comisión del Deporte. O sea, hay personajes que nadan de muertito para acomodarse, pero cuando tienen que fijar posturas, por ejemplo, como en el caso de Israel, pues... Tú fuiste muy contundente en ese caso, ¿no? Adela... Es un acto terrorista contra población civil indefensa. Yo he visto fotografías que me han mandado en algunos chats que no han sido publicadas afortunadamente. No, es que son de locura. Son de locura. Lo que le pasó a niños, a mujeres indefensas... Gente mayor. Por un grupo terrorista. Es un grupo terrorista. Y eso no tienes que tener recato en condenarlo, Adela. Porque... Hamas es un grupo que está afectando tanto al pueblo de Israel como a su propio pueblo de Palestina, claro. Porque ellos ahora están siendo víctimas de algo que de verdad nunca lo debieron haber hecho. Y si un grupo terrorista hubiera atacado... Hay palestinos que condenan el ataque de Hamas. Pues claro, pues, es que se tiene que condenar. Claro. Es que es un grupo terrorista. Y eso decir, no, estamos en contra de la guerra. No. A ver... No es un pleito entre Israel y Palestina por el tema de reconocimiento de sus países. No, no es. Esto fue un ataque terrorista de un grupo terrorista a población civil de Israel y que Israel tiene derecho a la legítima defensa. Naciones Unidas tiene que entrar, tiene que ver cómo... se logra la paz, pero eso es un segundo proceso que tendríamos que insistir todos. Pero no condenarlo me parece lamentable. Dice también Hugo Menéndez que si vas a... que crees que si tu forma de hablar, de mal hablar, va a cambiar tus palabras. A ver, yo en la Cámara de Senadores
no digo una palabra altisonante cuando estoy en tribuna. Ok. ¿No? Y si voy pues, a reunirme con religiosos, hay algunos mal hablados, por cierto. Sí, sí, los hay, claro, más que uno. El Onésimo se pega de Onésimo, o sea, por favor. Sí, claro, claro. Y yo creo que lo que tenemos que saber es dónde usar una palabra altisonante. Si tú dices que hay un chingo de trabajo, pues no estoy ofendiendo a nadie. Sé también conducirme, si voy al CCE, pues, digo, sé bueno, de qué hablar. Estuviste en Davos, has estado... No soy una salvaje que no sabe su papel, pero tampoco... Voy a ser hipócrita porque pues, luego lo que te encuentras es personajes que hablan de una manera en público y de otra manera en privado. Entonces, pero sí sé ser prudente y sé que a alguien le molesta y soy prudente a medida de mis posibilidades. A veces se me salen, pero pues en esencia yo soy esa. Pues es que eso es lo que tienes que conservar, ¿no? Yo tu soy esencia. Esa. Pues esencia. Por ejemplo, a mí no me gustó tu respuesta cuando te preguntaron sobre la interrupción del embarazo, ¿no? Porque, pues, negaste toda tu trayectoria. A ver, yo lo que dije es que en este frente amplio caben todas las visiones, Adela. Sí, pero no dijiste... A ver, yo... O sea, yo puedo entender que tu postura personal, si vas a ser un estadista, no puede ser y no puede prevalecer, es lo que la gente quiere, ¿no? Pero tú tienes una opinión al respecto, Xochitl. Yo tengo una opinión. Y no la fijaste tampoco. A ver, es que está muy cañón, Adela. Pues sí. Está muy cañón. A ver, Verástegui se la pasa diciendo que yo soy una abortista, ¿no? Pues él no sabe si yo en mi vida... ¿Has abortado o no? ¿Abortado o no? O sea, porque él se refiere a mí de esa manera. Yo soy una mujer creyente, católica, tengo una familia, me gusta mi familia, me gusta mi marido, me gusta cómo he educado a mis hijos, eduqué a mis hijos en colegios católicos, porque esa era mi convicción personal, familiar. Soy una mujer de libertades, que respeta las libertades de las mujeres. Pero de eso a que se me condene a decir que yo promuevo tal o cual situación, y yo entiendo que un gobernante tiene que tener posturas de inclusión al pensamiento. No es lo que tú piensas en lo personal. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, la Corte ha establecido claramente los alcances de esas libertades. Y ahí no hay discusión, Adela. Y yo no soy una mujer que va a ir a atacar esas libertades. Pero de repente los grupos de ultraderecha piensan que por tener yo una postura de libertad, pues entonces yo impulso. ¿Y qué es lo que yo al final de cuentas creo, Adela? Que ser mamá en México hoy es muy complicado. Que no hay políticas públicas que ayuden a las mujeres en todos los sentidos. Aquellas que deciden tener a sus hijos y el marido se va o las deja sola, pues no hay una política de estancias infantiles. Todas las madres solteras. ¿No? A ver, entonces, yo digo que al final la decisión la toman las mujeres. Yo no soy nadie para juzgar a una u otra mujer. Yo soy una mujer de libertades. Pero sí, si yo fuera la, ya sabes... Ah, no puedes haría decir. Toda una... No puedo. Ah, no puedes. No decir. Puedo. Haría toda una serie de políticas públicas, como las he hecho a lo largo de mi vida, para fortalecer a las mujeres. Creo que ahí está el meollo del asunto. Educación, oportunidades, desarrollo económico, desarrollo empresarial, que no te paguen menos en tu trabajo... y en ese sentido, hemos hecho muy poco en nuestro país. Sí, hoy las mujeres siguen siendo violentadas. Ah, por supuesto. Y entonces, lo que yo dije, y lo vuelvo a decir, en este frente amplio, pues las visiones distintas caben. Eso es a lo que yo me refería. Es amplio. ¿No? Lo dijiste mal, pero ¿no? Bueno. Está bien. O sea, o se entendió mal.
a lo mejor, ¿no? Porque yo te conozco, porque eres una liberal, eres una mujer que entiende las condiciones de las mujeres en este país. Y esa no ha cambiado ni tantito. Esa sigo siendo yo, y lo único que yo digo hoy, a ver, tengo un PRD que conocemos sus posturas de izquierda, ¿sí?, y tengo un PAN que conocemos sus posturas. Nos entrampamos en la polarización o construimos un proyecto en el que todos estemos de acuerdo. Este tema ya está resuelto, ya está decidido y no está debate y no está discusión. Okay. ¿Qué nos une? En todo caso, tu postura personal poco importa. No importa. Pues la verdad, poco importa. ¿No? Okay. ¿Qué es lo que sí nos puede unir? Pues el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la economía, ¿no? Pero ellos lo que tratan es de ponerme ante la ultraderecha como el peor personaje y en la izquierda como el peor personaje. Y yo soy la misma y seré la misma siempre. Este asunto de tu tesis, ¿qué? Bueno, primero no hice tesis. Ok. Yo me titulé con experiencia profesional. Sí. Y presenté 3 casos. Y esos 3 casos están acreditados que los hice. Y mucho de lo que dicen que yo... Entonces, ¿cuál fue la pendejada? ¿Me apendejé o la...? No, a ver, que por cierto voy a aclarar qué es pendejearla y qué es ser pendejo. Perdón que hable. Okay. Pendejearla es que cometas un error y reconozcas que lo cometiste. Okay. Y ser pendejo es que cometas el error una y otra vez y nunca reconozcas que vives en el error. Okay. ¿No? Entonces, ¿cuál fue tu error? Que en la información técnica de los equipos que instalé, no puse la fuente del manual técnico. O sea, no, el Modbus es pues un dispositivo que se describe y que dije, debe haber dicho, pues esta definición está en el manual tal, ¿no? Mm. Pero la verdad es que los conceptos originales de los edificios inteligentes, Adela, pues soy la creadora en México de este concepto. Y pude acreditar que eso te conocí. Por eso te conocí. Y los primeros papers que se escribieron sobre el tema los hizo tu servidora. Se lo acredité a la UNAM y estoy esperando, a diferencia de Claudia, que sí se copió páginas completas de un libro. Lo tradujo del inglés al español. Claudia dice que son fórmulas. O sea, Hay traducción completa de 2 páginas. Lo mismo son descripciones técnicas las mías, ¿no? En fin, creo que la UNAM, a diferencia de ella, yo fui, comparecí y voy a aceptar lo que la UNAM diga. Y si quieren que haga otro trabajo, pues lo hago ahora sobre energía o lo que me digan. No tengo problema. Ok. El conocimiento lo tengo, Adela. Es decir, no hubo plagio. Hubo quizá omisión de poner la fuente. La fuente, o sea, yo no me plagié 3 edificios, Adela. Yo desarrollé 3 proyectos de manera integral. O sea, ¿dónde está el plagio? Que no cité la fuente técnica de los equipos que instalé en esos edificios, bueno, creo que es distinto porque yo no estaba presentando un proyecto original de una idea, ¿no? Yo estaba, o sea, porque hay 9 formas de titulación en la UNAM. Sí. Una de ellas es por experiencia profesional. Sí, yo también me titulé así, no en la UNAM, pero con experiencia profesional. Sí. Y la presentas verdad, trabajos de tu experiencia profesional. Exacto, ¿no? Y bueno, pues otra vez, a ella nunca la llamaron, la mandaron llamar. Pero sí sabes que te vas a enfrentar a eso los próximos 9 meses. No me van a encontrar ni que soy bandida, Adela, porque no lo soy. No me van a encontrar depas, cuentas, nada. Seguramente vendrán posibles amantes, no sé qué más. Ya sácalos de una vez del closet. Pues, no, hombre, son como 100. Es que ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. No es cierto. Pero bueno, no sé. Digo, hoy dicen de iniciativas que hago referencia a que el Coneval en los datos de pobreza. O sea, no sé, he hecho más de 50 iniciativas y que en 3, ya. Ya, pero bueno, lo bueno es que le siguen rascando. Exacto, pero yo a lo que me refiero la ventaja es que, mira, que eso te a mí va no, a quitar a mí tiempo. A mí no se me ha caído el metro, Adela. A mí no se me cayó el Repsamen. Eso está más cañón, Adela. Ahí se murieron 26 personas por ineptos.
26 personas. Y al día de hoy no hay nadie en la cárcel. Pues no, pues no. ¿No? Ahora, tú pues llevabas mano, ibas en primer lugar en los perfiles, dentro de los perfiles de oposición para la Ciudad de México. Y tenías serias y reales posibilidades de ganar. ¿No te arrepientes? Porque tú querías la Ciudad de México. Era lo que tú querías. Tú querías ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te arrepientes? No. Cuando tomé la decisión pensando en el país, Adela. Pensando en México. ¿Ya me vas a decir quién fue este amigo que te animó? Todavía no. ¡Hombre! ¿Quién fue? Mira, porque yo ya me lo estoy imaginando. Al final fueron varios personajes, pero el que sí me cimbró, algún día espero tener su autorización para decirlo, el que sí me dijo, o sea, él sí ve una amenaza, y te voy a decir real, si sigue la 4T, se nos va a ir el país al diablo. Se van a apropiar de la Corte, van a empezar con su elección de jueces y ministros de la Corte y va a llegar mañana, no tengo nada contra un médico veterinario, y van a votar como les diga el presidente o la presidenta. O sea, vamos hacia el acabose de la democracia. Van a acabar apoderándose del INE, el INE va a regresar a la Secretaría de Gobernación, seguramente Bartlett volverá a ser el secretario. O sea, de verdad, el panorama es grave y complicado, porque ya lo dijo, que hay que elegir a los jueces. Por voto popular. De verdad, ese es el país que queremos, la misma estrategia de seguridad. Entonces, no me arrepiento, voy a dar la pelea. Voy a dar la pelea, Adela. Esto no ha empezado. Soy una fajadora. Me asiste la razón. El país no va bien y no va a ir mejor. Tenemos enfrente la mejor oportunidad en la historia de nuestro país, el nearshoring. Sí. Se nos está yendo la mano por ineptos. No tenemos energía. Estamos a punto de iniciar con apagones. No vamos a abrir una nueva planta de generación. Le seguimos apostando al petróleo. Pemex pierde 700 mil millones, ha perdido 700 mil millones refinando petróleo. Por eso no hay medicinas. Por eso no hay estancias infantiles. Por eso no hay escuelas de completo. Y esa política va a seguir. Y eso va a hundir al país y a los jóvenes, porque en lugar de aprovechar el nearshoring y traer empresas de mentefactura, de semiconductores, de inteligencia artificial, de robótica, nos vamos a tener que aguantar celebrando las remesas hacia Estados Unidos hacia México, como un logro del gobierno. Porque más mexicanos están queriendo cruzar Estados Unidos. ¿Por qué se van a Estados Unidos? No, y ese no es un logro del gobierno, es una tristeza ¿Por qué se van, Adela? Porque no hay oportunidades en el país. Y la gente lo sabe. Entonces, es como un despertar de todos. Y bueno, hay 40% de mexicanos que creen que no estamos bien. Pues para eso son las campañas. De verdad, el problema también son un poco ustedes los periodistas, Adela. ¿Por qué? Pues porque ustedes quieren que las cosas sigan siendo como las han conocido siempre. Yo no soy un personaje igual. Yo no voy a ir a ver de dónde saco dinero malo para una campaña con tal de estar en todos los espectaculares, con tal de tener mítines de 20 mil personas. Pues por eso tenía yo que ponerme con los partidos, porque los que tienen dinero son los partidos. Entonces no me pidan que me aleje de los partidos, porque de repente, no, es que está muy pegada a los partidos. Bueno, por Dios, ¿qué hacemos? Yo soy una candidata ciudadana que los ciudadanos lograron que los partidos se abrieran. Bueno, pues ya lo logramos. Ahora tenemos que sumarnos partidos y sociedad civil. Pero de repente no me quieren ver con un dirigente partidista. Y luego pues no pues quieren que tenga eventos, pues quien me los puede organizar son los partidos. Los ciudadanos me pueden organizar algunos y me los organizaron, pero... No alcanza. Por eso. Entonces, no alcanza. Entonces está muy cañón. O sea, ustedes mismos, y te voy a mandar... hacer una hice algo en inteligencia artificial, te lo voy a mandar para que lo pongas, sobre esta reflexión que te estoy haciendo. Que si tengo choco los dientes, que si me muerdo las uñas, que si, o sea, puta,
¡Esa soy yo! Yo no tuve para un ortodoncista. No lo tuve, ¿no? O sea, en mi pueblo no existía Y además ya no quieres arreglarte. Pues me los arreglo. Va a decir, no, pues ya ahora quiere. Pues no, ya no me los arreglé, no me los arreglé. ¿Qué si estoy gorda? ¿Qué si estoy...? O sea, esa soy yo. Yo soy un personaje distinto. O me quieren así o no me quieren. Pero pues no me voy a mandar a hacer una lipo ahorita, ¿verdad? Pues no, además te gusta comer. Pues me encanta. Ahorita sí le estoy bajando porque pues voy a tener que aguantar. Sí, hay que estar fuerte. Hay que estar fuerte. Sí. Pero pues... Ahora, pero ejercicio, eres sana, ejercicio haces. Bueno hacía mucho más bicicleta que ahora. Y ahorita mi hijo me lo dijo, tienes que traerte una caminadora para que antes de que te vayas, por lo menos la bicicleta le metía. Entonces, pero así son el 80% de las mexicanas, como yo. O más. La verdad. Sí, sí. La verdad, pues, sí. O sea, somos gente normal. Entonces, pues eso es lo que tienen enfrente, pero vaya que le chambeo, vaya que tengo ideas innovadoras, vaya que conmigo le vamos a apostar pues a un montón de temas, a la educación, a la salud, al empleo. Yo sí quiero que esas mujeres que hoy venden tamales, sus hijos salgan adelante. Yo sí quiero. Yo sí soy aspiracionista. Por eso me encantó la Premio Nobel de Economía, porque es una vieja aspiracionista que quiere que a las mujeres nos vaya bien. Yo no estoy en la mediocridad de la 4T, de que pues es un delito aspirar a tener más de un par de zapatos. Entonces, denme chance de seguir desarrollando las ideas. No se desesperen. Esto todavía no empieza. Sheinbaum quiere ganar sin competir. No se le va a hacer. Va a tener que competir y va a tener que venir a debatir conmigo. Yo quiero ver los debates también. Bueno, pues, ¿no? Órale. Ahora, tú te traes... Sé que te tienes que ir un par de preguntas más. Pues Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mott, que son otra vez los mismos personajes que tú dices que trae Claudia, pero son los mismos. ¿Por qué? Bueno, porque... son senadoras, son diputadas. ¿Tienen experiencia? ¿Qué? Bueno, las dos tienen experiencia sí, en la campaña presidencial. ¿Sí? Sí, claro. Y uno aprende de las experiencias también. Hay que oír. Hay que escuchar. Pero también escucho a muchos expertos en energía que ni siquiera están en la campaña porque pues, obviamente ellos tienen su trabajo. Escucho a expertos en temas de agua, expertos en temas del campo, que están en la sociedad civil. O sea, es que la política profesional, Adela, pues no todo el mundo tiene dinero para poderse dedicar a esto. La gente trabaja. Pues sí, pues a mí, gracias a Dios, que tengo una hija que le chinga, aunque digan que no, pero sí. O sea, esa sí trabaja, está en la empresa. O sea, a ver, ¿por qué el presidente hace públicas mi empresa? Pues porque no me encuentran corruptelas, porque no tengo corruptelas, Adela. No las tengo y lo saben. Tengo una empresa que hace contratos, sí, pues a huevo. ¿Y hizo contratos con el gobierno? No, a ver, con este tengo 3 contratos, nada del otro mundo. No, en administraciones pasadas, cuando eras la delegada de la alcaldesa Miguel Hidalgo. A ver, yo no hice contratos. ¿No se te acusó de eso? A ver, no hay contratos con la Miguel Hidalgo. Por supuesto que no va a haber. Que mis clientes... Con empresas, con desarrolladores. Que son mis clientes hace 30 años, Adela. Pero a mí no me pudieron decir que autoricé pisos de más. Como este edificio. Sí. Que autorizó robo. O sea, ¿estoy de ilegal o cómo? Pues no sé si ya ganaron al final, porque yo los tuve clausurados. Pero aquí hicieron 2 pisos de más, Adela. ¿Aquí dónde estás? Yo estoy en el segundo. Bueno. Perdón, en el tercero. No, Adela, todo eso lo peleé. Pero a mí no me pudieron decir que yo autoricé pisos de más a estos 3 clientes que yo tengo. La verdad. Pero los obligaste a contratar a tu empresa. ¿Por qué los voy a obligar si son mis clientes de hace 30 años? Me contratan por fregona. Hace 30 años que me contratan. Y no hay un conflicto. El que Romo dijo, él le dio la terminación de obra. El del McDonald's, él le dio la terminación de obra. Él. Si estaba mal, ¿por qué se la dio? ¿No ya habías hecho las paces con Romo? Pues no, él pues ni me merece ninguna. O sea, lo único que te puedo decir es, no
tengo actos de corrupción, Adela. Soy una mujer que trabaja. Y ella es la que me manda dinero para pagar mi Facebook. Ella es la empresa, la tu empresa. Hija. De ahí sale. Que me digan ellos quién les da el dinero para pagar su Facebook. Porque hasta donde yo sé, su único trabajo era ser jefa de gobierno. Yo declaré que pagué durante mi pre-campaña 700 mil pesos de mi cuenta personal que recibí como utilidades de mi empresa. O sea, para estar en esto hay que tener lana. Es lo que te digo, pues se necesita lana, pues se necesita la lana. Entonces, ¿los empresarios qué? ¿Has tenido reunión con los empresarios? No tengo lana de empresarios. Pero te has reunido con los empresarios. Me he reunido con los empresarios y están preocupados. Están preocupados por el país. Pues sí, pero ve el eventote que tuvieron con Claudia Sheinbaum, los empresarios. Pues tienen miedo. Este gobierno sí los presiona, sí los exhibe, les baja sus concesiones. Pues este gobierno es tan autoritario como los del pasado que se quejaron. Y pues, pero pues yo diría, ¿cómo van a mirar a sus hijos? Cuando el país... Bueno, hay mucho cinismo, hay mucho cinismo. Bueno, pues yo estoy aquí y me lo preguntaste porque quiero que este país le vaya mejor. Por eso estoy aquí. Y por eso voy a dar la pelea. Y no es una ambición personal de poder. Yo soñé con esto desde el día que nací. Y no. No es una obsesión. No es una obsesión. Sí creo tener la cabeza para hacer cosas distintas en beneficio de los más pobres. Ya lo hice, Adela. Ya electrifiqué a los más pobres de los pobres del país. Ya construí las carreteras, la Tlapa Maquelia, la Tlapa Metlatónoc, la Tlapa Tlacochitlahuaca, el Hospital de la Montaña, la electrificación del Alta y la Baja Tarahumara, la subestación de Basasiachi, la electrificación de la Selva Lacandona. O sea, ya me conocen, ya saben de qué estoy hecha y ya saben que no vengo a robar y tampoco voy a poner a bandidos conmigo. Y la sorpresa, pues sí va a ser siendo personajes que están en mi equipo, pero no los voy a mencionar porque se los van a fregar. ¿Por qué voy a hacer público quién está trabajando conmigo si a gato les van a caer una auditoría y los van a empezar a perseguir y los van a empezar a difamar? No, pues también. Pero tienes tu cuarto de guerra y están trabajando y hay estrategia. Tengo mi cuarto de guerra, estamos trabajando. Tenemos la primera parte de la estrategia y seguimos construyendo la estrategia. ¿Sí? Y los partidos están contigo, no te dejaron sola. Y los partidos están jalando. Es más, este fin de semana tuvimos una encerrona de 2 días. Desde mi visión de empresaria, haciendo cosas que no hacen los partidos políticos y que la hicieron conmigo, pues que son estos corrollos de integración, de planeación, de procesos. ¿Que le entendieron o no mucho? Les encantó. Les encantó. Porque te da tiempo de pensar cosas que no te puedes imaginar. Ahora, ¿cómo una cosa puede depender de que tú hagas bien tu trabajo? ¿Y cómo que a este país le vaya bien? Porque nosotros estamos convencidos que sí representamos una opción. Me están viendo los de Morena. Saben que no vamos bien. Ellos mismos los asaltan en el Metrobús. Ellos mismos van al Seguro Social y no hay medicinas. Ellos quisieran dejar a sus hijos en una estancia infantil y no las tienen. O sea, lo que estoy diciendo es real, no me estoy inventando un choro. Entonces, yo estoy convencida que muchos van a tomar una decisión distinta si este equipo que estamos construyendo somos capaces de construir una propuesta que tenga sentido. Ahora que me decías que les encantó a los partidos, ahora hay que encantar a los electores. Que empiece la campaña, es lo que tienes que entender, bueno, Adela. Pues es que aquí vemos que... Pues es que quieren una persona que cierra los ojos a los millones de pesos que llegan a su campaña. Pues ella, ¿para quién va a gobernar? Pues para ellos, para los que le están dando la lana. Porque no le va a quedar de otra. Pues el que paga, manda. Pues sí, hay acuerdos y hay compromisos. Y hay compromisos. Sé que te tienes que ir al Senado. Sí, voy a trabajar. Ve a trabajar. Y trabaja en tu estrategia de campaña. Siempre me da gusto verte. Ahora ya me preocupaste porque no sé si voy a estar aquí de ilegal. No, a ver, seguramente acabaron ganando un juicio
porque pues tiene muy buenos abogados, ya hasta se venció, ya está ocupado, ya no tienes, tú no tienes la culpa, tú eres una ocupante. Yo no tengo la culpa. Es como yo la que me vendió mi casa. Exactamente, ¿no? Tú no tienes la culpa, sí, la culpa la lo tienen los dueños. Los dueños, claro. ¿No? Tú no tienes la culpa. Yo nada más rento. Pero este edificio, pues yo te lo dije el día que llegué, pues estuvo clausurado mucho tiempo, pero seguramente ganaron el juicio, porque al final, pues así pasa, Adela. Pero lo que te quiero decir es que combatí frontalmente la corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo. Te deseo mucha suerte y nos estamos viendo. No te preocupes, Adela. De verdad, estémonos viendo. Yo creo que la gente tiene que aprovechar espacios para conocerte, para conocer lo que piensas. Ojalá también viniera Claudia, ¿no? Pero no. No, pues no, ella no necesita darse a conocer. Pues ella tiene otros mecanismos. Y bueno, pues ya muy pronto... Pues van a decir que no soy mujer porque vaya que tengo. Pues métele, qué bueno que traes largo el huipil. Bueno, para que no gracias. Se vea nada. Hoy a las 7 de la noche, a propósito, me encantó Clara Brugada. Me encantó una mujer. Ahora, imagínate. Muy padre mujer. A ver, ahora, imagínate que le quieren poner a Harfush. Porque, pues, Claudia quiere a Harfush. Pero está peleando. Está peleando. Bueno, vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Hoy 7 de la noche, solo con Adela, Clara Brugada. Clara Brugada, de Iztapalapa para el mundo. Soy orgullosamente chilanga. Para ser la coordinadora de Morena en la Ciudad de México. Sí. ¿Y el factor Omar cómo juega? Pues mira... ¿Qué pensaste tú? Todo es un mensaje político. Sí, todo es un mensaje político. Siendo tan cercana a Claudia, sí. Tan cercana al presidente, ¿no? Mira, yo la verdad creo que... ¿Cómo están los tiempos? Ahora hay 4 finalistas. Dice la convocatoria que el 30 de octubre van a dar a conocer los resultados. ¿Crees en el método? ¿Crees en creo, el método? Porque... ¿Y en qué momento decides tú que quieres ser la jefa de gobierno de la ciudad? Bueno, mira, yo... Tú eres feminista, eres de izquierda. Soy de izquierda. Con los principios y los valores de la izquierda y del feminismo. ¿No crees que ha sido mal entendido el feminismo? ¿No, no crees que ha sido coartada las, pues, las manifestaciones feministas? Bueno, se han juntado muchos temas ahí muy revueltitos. ¿Y cómo ves a la oposición? ¿Aprendieron las lecciones del 21? Lo que pasó en el 21 conmovió a Morena. A Morena. Lo sacudió. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, Adela, imagínate. Sí, sí, sí. ¿Pero no ves a la oposición fuerte yo en el 24? Yo creo que vamos a recuperar muchas alcaldías. Salga quien salga. A cualquiera del catálogo de enfrente le ganamos. Cualquiera de los que ahorita están ahí. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no saben qué padre mujer Clara Brugada? Quiero verla ya. Me gustó mucho conversar con ella. Es una idealista, ¿no? Pero parece que no quieren que ella esté. Una soñadora. No, está muy padre esa mujer. Yo no la conocí así de uno a uno. Y me gustó mucho conversar con ella. Pero además con lo nuevo que estaba postulando el INE, por ese pudiera ser que ni ella entre, que tendría que ser un hombre a fuerza. Ah, sí, tienen que ser cinco. No, porque no, el INE dice no, que tienen que ser 5 mujeres. Sí, pero lo nuevo que estaban poniendo pero era que revés, una mujer... No sé si pero aplica. Que si una mujer estaba como gobernadora, tiene que ser a fuerza un hombre el que sigue y viceversa. Eso es lo que estaban debatiendo. Pues sí, pero no pasado. No. No, pues ahí están levantando las manos todos los partidos. Sí. Pues explicaría que Rommel se haya ido a Morena. Porque el PAN no podría postular a un hombre, pero los partidos que no están en el poder no tienen esta condición. O sea, ellos sí pueden postular a un hombre o una mujer. Pues vamos a ver. Hay muchas cosas. Oye, bueno, o sea, si ya fue una mujer aquí jefa de gobierno, tendría que ser un hombre. Exacto. Pues sí, pero es que hay muchos intereses ahí que están tratando de que el INE
Sí. ¿No? Y donde te digan que el candidato es el talugo, no. Híjole, no. No, no hay manera. No, no hay manera. No, no, ese es para Omar. No, diría eso, claro. Que esa está hechecita para Omar. O sea, diría él, yo déjalo, ya está muerto. Sí, exacto. No, 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 está por mí, está muerto. Hay que aplicarle la misma que le aplican. No van a votar por mí. O sea, ya están muertos. No, esos no votan. Por mí. Pero es lo de siempre. Si quiere hacer el muy agudito, no puedes hacerlo. Torpe, o sea, sí. Indolente, no, todo no, eso. Todo. Eso es el talú. Eso es el talú. Si las elecciones fueran solo con los miembros de nuestro chat y con los participantes, entre 5,234 votos, Saga preguntó por quién vas a votar. El 74% que publique esa Xóchitl. Sí, la de Saga. La que ha ganado. Es la única que ha ganado. Sí, sí. Con el 74%, Claudia Sheinbaum 18%, Samuel García con el 3% y el 5% no voy a votar. O sea, el no voy a votar le ganó a Samuel García. Sí, pero sí voten. Sí, sí, voten. Siempre voten. Favor, de voten. Verdad, se va el futuro, sí. El propio y el del país, ¿no? Es muy importante, sí, sí, sí. Está sí. En juego, sí voten. Por su preferencia, pero voten. 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 ¿Qué quieren? ¿Que también contratemos a Kiko? Como el gobierno de Estados Unidos para decirles que voten. Sí, está. Kiko. No, pero sí hay que votar. Y pues el voto se va decidiendo día a día, la verdad. Yo no creo que hoy ya tengan decidido su voto. Tal vez piensan que sí, pero faltan 7 meses y cachito. Sí, claro. Y las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Cambiar, claro. Pero está muy cuesta arriba. Sí. O sea, la trae dificilísima. Sí, mi voto ya ha cambiado, la verdad. No. Ahí voy cambiando. Ahí vas. Vas cambiando. Voy viendo el Twitter. Lo que sí es cierto es que de un lado hay un tope. Un tope. Y yo del otro creo lado que ya estaba... no hay más. Ya no, no sí, ya sí. No puede, ¿dónde ya más? ¿Para dónde más? ¿No? O sea, sí. Mensajito de José Ramírez, un azulito, dice: Clara no es mexicana, ¿qué pedo? Iztapalapa corrupto. ¿Cómo que Clara no es mexicana? Que, ¿cómo no? ¡Clara! ¡Que sí! Eso dice. ¡Clara Brugada! ¿Clara Brugada? No, no, creo, no ¡claro sé quién. Que es mexicana! ¡Clara que sí! ¡Clara, claro. Clara que sí! ¡La rota está clara! Le dicen a una indígena que no es indígena, que decir, una mexicana, claro, no, claro, es mexicana. No sé, no, está mal, no, está mal escrito. Claro, dice, Clara no es mexicana. ¡Sí, claro! ¡Pendejo! No, espérense. No, sí, sí es mexicano. Y hay muchísimos colorcitos. A ver, sí, que se nos fueron. Se nos fueron, justamente. Macbeth Hamlet dice: soy uno de ese millón y estoy con Xóchitl porque quiero y deseo un México mejor. Cuenta con mi apoyo, como ayudo. Un verdecito de Doralicia. Xóchitl, hay que cambiar el discurso, todo eso lo sabemos, pero ¿cómo hacer que la gente se haga consciente de eso y se entusiasme con tu proyecto? Ténganme paciencia. Una solita. Que ya quiten, que ya caigan. Una solita de Octavio Rabago. O sea, hay muchísimos colorcitos. Otra solita de Octavio Rabago. Amarillitos, la misma encuesta, síganle. Tú tienes más colores, yo tengo Doralicia aquí todos, Doralicia dice, si quieren... vean los miles de venezolanos huyendo a USA y voten por Claudia y así se verán sus hijos y nietos. Bueno, también decían eso con AMLO, no vamos a caer en eso. Sí, ¿no? Sí, o sea, voten por quien quieran, sí. Pero voten. ¿No? Si estás claro, conmigo no. O estás sinmigo. Sobre los hombres de Xóchitl no hay muertos como en el caso de Claudia o Marcelo. Tienes mi voto y confianza, pero los millennials pedimos congruencia. No acepten a Marcelo en el Frente Amplio, dice Gabriela Manzanillo. Es amarillito, es que está cortado su apellido. Y luego Mar MG, más vale malo conocido que bueno por conocer. Por estar probando ya casi somos Cuba y México se escribe con X. Un poco por eso... yo creo que la gente quiere darle chance a Moreno. Claro. ¿No? Sí, exacto. Ese es el tema. Pues. José Antonio Acuña Verdecito. Xóchitl, la mejor opción para sacar a la dictadura perfecta y perversa del resentido social vengativo del inepto y corrupto de Palacio Nacional. Marisol Verdecito, salgan todos a votar, por favor. Bueno, solo si es por Xóchitl. Saludos a todos, los amo. No, ya me dijeron. Voten. Ahora ya defiendes a Narcorena. Ay, Adela. Ya te traen. Ya te traen. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en ti? No, es que sí me gustó mucho Clara. La verdad, me gustó Clara. Pues sí. ¿Por qué no lo puedo decir? Desde además, ayer que llegó a todos nos gustó mucho Clara, la verdad. Ah, tú estabas, sí, claro. Desde ayer. Lo vimos. Mira lo que te pregunta Martín Adrián Azulito. De entrevista, Hugo, Ciro no fue tan incómodo. O sea... Pues dice que sí se lo... Pues sí, pero sí, ¿no? Yo creo que es incómoda toda la entrevista, todas las entrevistas que le hagan, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sentí que un momento cuando Ciro le empieza a decir los temas y él debatía, no, déjame ver...
O sea, ya Ciro era como, güey, ya, ya. Es, o sea, que ya hasta quiere, cuando le toca, ay, tienes el Reforma así y es tu favorito. Ciro hasta agarra y le dice, nadie te está atacando, ¿eh? Nadie. O sea, ya Ciro se notaba que era un hartazgo y un hastío con este personaje que era así como de, ya, ¿en serio te tengo que hablar? ¿Tengo que escucharte? O sea, para mí más bien fue eso. No es que no haya querido, sino le soltaba los, pues es que, los madrazos y el otro siempre tenía que contestar con alguna idiotez. Es que, ¿con qué cara va? Además. ¿Y de qué va a hablar? Pues ya de que él hizo bien, ¿no? Hizo todo lo posible. Claro. Traes una carita. Sí. Traes una carita. ¿De qué? De travesura. No, pero, a ver, yo creo que en todos los partidos hay gente buena, hay gente padre, hay gente dedicada. Me habló de las utopías, Clara. Y pues, hay que conocer a la gente. Oye, pero pues, además, si no, Clara ha hecho en su alcaldía, ha sido espectacular. Sí, sí. O sea, ¿cómo decir que no? ¿Cómo negarlo? Sí. Esa es realidad, ¿eh? Pues es que esto de las utopías. Le dije que a ver si vamos a una y transmitimos desde allá. Qué padre. Una de las utopías. Iztapalapa. Vamos. Chin, ya vamos a construir nuestra utopía nosotros. Y la entrevista de Maussan, dice Armando Alanís, un verdecito. Pronto, ya va. Pronto, pues es que esta semana o la que entra, pero ya estará. El propio Armando Alanís había mandado un azulito antes. O sea, ¿qué quiere decir? Que igual y se le fue a escribir. El mensaje. Exacto. ¿Qué más? ¿Quién más? Ah, pues aquí tenemos más. José Ramírez, un azulito. Clara no es mexicana. Ah, ya lo leíste, perdón. Sí. Luego el de... Ah, ¿cómo vamos en la encuesta? Más de 5,000 votos. Sagadictos, Xóchitl Gálvez, 74%. Ya también, ya dijimos. Aquí ganaría. Sí. Aquí está la presidenta. ¿Mira? Bueno. Ay, que use esa. Ah, sí, que use. Que publique esa, es la que le ha dado el gato. La única. Dice. Memo Castro, buenos días a todos. Maca, el viernes envié la cumbia de Saga. Ojalá les guste. Saludos desde Veracruz. Tenemos cumbia de Saga. Echen el WhatsApp. No, la cumbia. Echen el WhatsApp. Está en el WhatsApp. A ver. Nos la puedes reenviar para tener ese último mensaje ahorita porque entran de pronto muchos mensajes. Entonces, para tenerla. Nomás que si la ponemos, no nos hagas un reclamo de derechos de autor. Porque entonces. Sí. Entonces. O sea, entonces así no se puede. Así no se vale. Fíjate. Así no se vale. Que mueren ya por ver tu entrevista a Isabel Allende, también está diciendo aquí la gente. Esa está claro. Buena, y claro. La de Maussan. Sí, que está próxima, me ¿no? Dicen que por qué me voy, pues porque yo como Xóchitl estoy chingui. Está de Spider-Man. Nada más está no puedo Spider-Man. Estar, pues no, el poder de la ubicuidad todavía no se me da. Oscar Sánchez, así está pineado. Me encantó el look de Maca hoy. Así como piloto de 1920. Ah, sí, está mira. Padre. Ándale. O sea, la orden. Muy guapa. Bueno, ni tan a la orden. O sea, cuando quieras me lo vuelvo a poner. A la orden para que me vuelvas o a ver. O sea, soy sincera. Sí, también. Exacto. Cuando quieras, me lo pongo otra vez. Exacto. Blackberry Sweet. Y Adela para vicepresidente. Eso. No, yo aquí estoy muy bien. Yo haciendo lo que creo que me dice viendo el mundo hacer. Arder. Sí. No. Un verdecito de Tabiego. Adela, demuestra que Clara te gustó y quiero verte caminar en las calles de Iztapalapa para ver si es cierto que ha hecho buen trabajo. Yo quiero ir. Ya le dije. ¿Sí? Ya le dije, lo que pasa es que para poder transmitir desde ahí, pues necesitamos que nos facilite ahí. Pues las cosas. Espacio y todo. Yo le dije, espacio y tiempo. Tiene varias utopías, entonces le dije, ¿a cuál utopía vamos a ir? Vamos. Nina Vela, feliz día. Mensajito solo para interrumpir. O sea, solo por el gusto. Solo por el gusto. Muy bien. ¡Venga, Nina! ¡Venga! Bueno. Los que sí pusieron al Talúa para ir chayotes fueron Risco y Gaby. Y así las cosas. Que venga acá también, que venga acá. ¿Pero qué te va a hacer? Es que va a parir chayotes en cualquier entrevista lados. Que le pregunten sí. Sobre el manejo de la pandemia. Pandemia. Claro. ¿Qué y va a contestar ¿va lo a mismo, además? ¿No? ¿Qué va a decir? No, pues es que el acme. Moni es Acme, el favor. Mira, el Talugo es marca Acme, se acabó. Sí. Así, tal cual, sí, como la caricatura. Marca Acme, el favor. Él es marca Acme. Que no servía para nada. Chingao, favor. Acme, chingao, bueno. Moni Escárcega, necesitamos un presidente que se ría como Adela. Ay, sí. Sí, estaría bien. No, la risa del presidente me da...
No, ya macabra. No, sí, está macabra. Muy macabrona macabra. Esa. Búscale otra. Macabra. Hay que reírse. Aunque, presidente, si se quiere pintar de colores en el chat aquí también. ¡Ah, sí! Vamos con eso, o sea, venga. Sí, sí. Venga, venga, vamos. La que sigue, por favor. En vivo y dijera Daniel, un Rosita. Y nosotros, ah, perfecto. Beatriz Gutiérrez, mi de parte del presidente de México, aquí Andrés va Manuel López mi Obrador. Aportación. Claro. Lo que sí, nosotros sí queremos un Rosita que sea arriba del milagro, ¿no? Sí, 250 pesos como le donaron a Rosita. Que te digan por la libertad de expresión, Adela. Saludos a Maca, Fausto y Daniel. Exacto. Los veo siempre. Dale, Beatriz. Antes me seguía en Instagram y no sé qué habré hecho. Que ya no. Échale, no, no me imagino. No sé por qué. Luego ya ni me saludan, ya ni me siguen. ¿Qué pasó? Cosa ¿qué buena. Pasa, Maca? Eso que sí, que estás haciendo. Pues sí. Ya les dije decir yo. Que verás seguido a lo que debemos. ¿Eh? Verás seguido a decir. Nunca me ha seguido y así está bien. Sí, así está. Ni siquiera vamos a poner su video porque, nos bajarían. Sí, nos bajan. No podemos poner un video disparando. Luego nos ha mandado, También. Nos ha mandado. Sancionar. Sí, oye, rapidísimo nada más. La Voz Dulce te preguntaba que si hablaron de su última novela, El Viento Conoce Mi Nombre. Claro, a eso fui. Y ya la leí, está padrísimo. Está bueno. Ya la leíste. No. Léela, está padrísimo. Bueno, ¿quieren que nos arranquemos con el macabrón? Viene. Ahí les va. Salieron dos aviones mexicanos hacia Israel. Uno salió tarde. No pasaron a la gas. No había combustible, pero dejen ustedes. No, ya. Se tuvieron que regresar. O sea, como que el piloto dijo, ay, güey, no llego. Sí, no. Traigo la reserva. O sea, es yo yendo al trabajo. De traigo la reserva. No, con 15 kilos sí llego. Claro. O sea, uno mide sus fuerzas. Entonces aquí que ya iban a despegar en ese cielo medio nublado. Y pues que hablan a la torre de control. Necesitamos combustible. Y pues salió tarde el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana porque no habían puesto su combustible. Ya sabes, o sea, cuando no haces bien tu cálculo, dijeron, ¿qué tal que allá tenemos que sobrevolar? Sí, no vaya a ser. ¿Qué tal que hay cualquier cosa? Entonces ahí va. ¡Que vuelta en un! De regreso va a cargar combustible. No. Tenían todo calculado. ¿Quién decía eso? Tengo todo fríamente calculado. Chinga. No llego. No llego. Imagínese con el copiloto. ¿A cuántos kilómetros dices que está Israel? Sí. No, pues a tan. Uno. No traigo. Traigo como para 9,000. ¿Cuánto? No llegamos. No vaya a ser. Entonces, exacto, ¿de cómo? Pero arriba Pemex no ha instalado nada, no hay turbocina. Pues, pero en el camino, pues ¿no? Cargamos. Y les traigo otro video, porque el gobernador Bedoya, el gobernador de Michoacán, solo la riega cuando habla. Solamente. Nada más. Sí, solo. O sea, cuando solo está callado todo bien, sí. Solo la riega cuando habla. El operativo especial para Noche de Muertos, y si se van a coordinar con las tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Siempre ha sido así, claro que sí. Adelante. ¿A partir de cuándo los...? Ya estamos listos. Al 100. ¿Desde cuándo se implementará ya para precisamente recibir a los... Ya está, los a partir del 15 de octubre estamos listos. ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. Por otro lado... Más que en Israel, por supuesto. Adelante. Bueno, y eso es otra cosa. Te lo dejo a ti. Es pendejo. No, bueno. ¡Sabes tus mierdas! Más que en Israel. ¿Y qué creen? No, ¿eh? ¿Qué creen? Que no. No puede estar en Michoacán más asegurada. A ver, ¿me pueden volver a poner eso? Es que no esto, puede estar. Esto ya es. No, ya. Ya. Pero raya. Siempre somos nosotros los que entendemos mal. Sí, claro. Raya en la locura. Uf. Sí. Échenlo de nuevo. Especial para Noche de Muertos. Y si se van a coordinar con las tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Siempre ha sido así, claro que sí. Adelante. ¿A partir de cuándo los...? Ya estamos listos, al 100. ¿Desde cuándo se implementará ya para precisamente recibir a los... Ya está, a partir del 15 de octubre estamos listos. ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%.
Por otro lado... Más que en Israel, por supuesto. Adelante. Bueno, y es otra cosa. Lo peor es que bueno, no, qué gobernador. Mal, pero además, qué mal gusto. Qué imprudencia. Muy imprudente. Más que en Israel, por supuesto. Y todavía se ríe la reportera y dice, sí, esa es otra cosa. Sí. Pues sí, esa es otra cosa. Pues claro, ¿qué están hablando? Qué mal, ¿no? La verdad. Les digo, pero solo la riega, que nos quede como consuelo, solo la riega cuando habla. Exacto. O sea, calladito está bien. Bueno, mientras eso pasaba, en la Cámara de Diputados, pues compareció el director de Pemex, Octavio Romero. Pues dijo que sus familiares trabajando en Pemex trabajan ahí desde antes que él. O sea, es nepotismo a la inversa, pues. Porque le habían sacado unas notas en donde tenía pues prácticamente a toda su parentela ahí. Y dice, no, perdónenme. Ellos están antes que yo. Antes que yo. Nepotismo a la inversa. Ah, bueno. Ahora, ¿qué más dijo? Habló de esta fuga que hubo en el mar. Les digo algo, los hombres de la 4T son los únicos en el mundo que hacen que veamos chiquito algo que es en realidad grandote. Póngalo. Que el periódico Reforma, que es el preferido de algunos de ustedes, diputados de la oposición, ahí hablaron de 467 kilómetros cuadrados de extensión del derrame. Bueno, les voy a platicar qué fue lo que pasó. Ustedes pueden ver la gráfica. Ahí se puede ver unas plataformas de un campo. La plataforma se llama Balán Tango Alfa. El campo cuenta con una red de ductos de 24 kilómetros, los cuales tienen un tiempo de operación de 32 años. En abril del 2022, iniciamos la construcción de una nueva red de ductos en este campo de Balán, el cual se concluyó el 15 de agosto pasado. Durante la colocación de los ductos nuevos, se presentó la fuga de un ducto que todavía no se había sustituido, no se había reparado. O sea, de verdad, se los juro, son los únicos hombres que cuando algo está grandote nos dicen que es en realidad chiquito. Siempre es al revés, me tienen confundida. No. Siempre algo chiquito dicen, no, son de 25 centímetros. Claro. No, o sea, hasta para llevar. Confundida. De brazo, ¿no? Vaca. Pero bueno, pues ¿tú es por que qué no sabes. Pero tengo amigas. Pero tengo amigas que me cuentan. Si ni amigas sí, tienes. Exacto, sí es cierto. Ay, no, ya estoy aquí diciendo muchas cosas. Oye, Gabriela Manzanera dice, saludos al mejor programa. Porfa, lean bien mi apellido, ya me dijeron Manzanilla y Manzanero. ¿Y qué? Es Manzanera. Perdón. Es que se cortaba en la... ¡Qué mensaneros nosotros! Es que se cortaba en la fotito. Pero ustedes sigan mandando. Sí, manden. Y Amarillito de Francisco Villagómez. Ah, así, Amarillito. Acá estamos esperando el Rosita de Beatriz Gutiérrez Müller en nombre de la libertad de expresión. Exacto. Lo estamos esperando. Por favor, Beatriz. Porque la verdad se vio increíble. ¡Claro! Sí. Así de... ¡Qué creativo! Fue muy educada. Chapo. Sí. Sí. Chapo. A mí sí me dio risa. Lo que hacen bien, lo hacen bien. Y luego Mario Chapo. Delgado, ya eso ya parece, sí, ya era ya. Humillación, porque sí, ya le depositó 65 pesos, creo ya. Que es más de la comisión, del movimiento. Bueno, No, okay. Aparte, la primera es la buena. Claro, sí, muy bonito. El que pega primero... Pero fue muy elegante. Sí. Claro, toma, pero aparte yo dije, no manches, mal ya nosotros. Le resolvieron el año a las Draki y voy bajando a 250 pesos. Sí, claro. Eso fue como, ay, no, pues ya, o sea. Bueno, él está pidiendo 25. Sí. Le dieron, bueno, le dieron por toda la familia. Exacto. Por toda la familia. Claro. Le dieron. Bueno, y obviamente en esta comparecencia tenían que debatir como adultos responsables. Y para empezar, el debate de nivel como adulto llegó Paulo Gonzalo Martínez del PAN. ¿Cómo le dijo al de Pemex? Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas. Al director Trampitas. El director
Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas. El director Trampitas, ¿qué contestó? Se enojó. ¿Qué contestó el director Trampitas? Por favor, adelante. Yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado Tontín, por ejemplo. Pero le dijo, ya se lo dijo. Ahora prefiero ser Tontín que Trampitas. El Trampitas y el Tontín. Tontín uno como sea, pero el Trampita. Es que dice Trampita, pero no se hizo Trampita, pero. No, ¿cómo se ven? Dicen buenos días, Tontín. Buenos días, Trampitas. Por eso digo, son de un cinismo. Sí. Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande. Ya eres mayorcito. Se ven al espejo. Sí, sí. Claro que lo mereces. Por supuesto. Sí. Vamos a robar. Ahora, yo quiero. Y yo vivo con el síndrome del impostor, por ejemplo. Todos los síndromes que se pueden tener se tienen. Ah, sí, pero yo vivo con el síndrome del impostor. Yo también, la verdad. Ahora, yo le quiero dar un mensaje de aliento a la gente en este momento. Si ustedes creen que tienen deudas, piensen en Pemex. Piensen en Pemex. O sea, son los más endeudados, pero ahí le siguen dando y dando dinero. Bueno, siguieron pues atacando y atacándose en esta comparecencia. Me encanta el exceso. A mí también. Sí. A huevo. Al señor, ¿cómo se llamó el último diputado este? Iván Arturo Rodríguez. ¿Ya se fue? No, hombre, le quería decir algún. Es que es muy majadero, muy grosero, y no se vale ofender a las personas y salir corriendo. Pero ahí si se lo encuentran, díganle que estoy seguro que de frente, en lo personal, no se atrevería a decirme lo que me dijo. Y también que ojalá y se le pueda decir a este señor que yo no soy ratero y que a las pruebas me remito. Yo me pueden revisar, no sé si a él lo puedan revisar, creo que tuvo algún puesto en Naucalpan, ¿no? Fue tesorero en Naucalpan. Habría que ver. Tengo habilitado. ¿Qué? Bueno, también es que lo que pasa es que vino otro diputado que se llama Iván Arturo Rodríguez y le dijo mitómano. ¿De qué partido? Del PAN también. Mitómano, vulgar, ladrón y corrupto. Pues, ¿cómo no se nos iba a enojar el señor que nos tiene a Pemex endeudado y haciendo menos barriles que nunca? Ah, sí. Porque resulta es que Animal Político pues está encima de eso y pues Octavio Romero mostró un gráfico engañoso de producción petrolera. La cifra, lo que dicen es que se queda muy corta con respecto a los 2,400,000 barriles diarios que puso como meta López Obrador en el 2018. Entonces, le podrán decir ratero, tontín, tilín, lo que sea, pero esos son los datos. Pues sí. Y eso es lo que ha pasado con pues Pemex. Sí. Y nada más lo estaban definiendo. Exacto. Tampoco fue así como muy. A veces no son insultos, son definiciones. O sea, cuando hay una descripción que molesta es pues porque. Claro, claro. Pero aparte, ¿qué tal que todos se tiran por quién ha robado más? Sí. Este que tuvo un cargo, ¿no? Fue tesorero en Naucalpan. O sea, todos tienen algo que tirarse. La verdad, que si la que no hizo la tesis, que si la que robó, que si el que robó, que si el marido, que si el pariente. No nos merecemos esto. Oye, bueno. Dos azulitos, perdón, nada más. Échanos. Dos azulitos. Oscar Grajales dice: saludos a todos. Fausto, el programa con Edelmira Joya. Gracias, Oscar. El programa de los horóscopos y el sexo, de los signos zodiacales y el sexo. No. Saraí Jan dice: todos hoy en el programa traen un brillo. Saludos. Hombre, ¿quién sabe qué traemos? Que nos vemos también. Bueno, Jorge ¿Qué Álvarez. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué habremos hecho? Ay, yo, llevar perros al veterinario. Eso no da tanto brillo. Bueno, la verdad. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ya se hartó. Ya está como nosotros. Digo, él a veces también nos harta, pero por ahora él nos representa porque ya se hartó de lo que pasa en el Congreso. Básicamente está hablando de la visita de Maussan. Pongan el tuit, por favor.
en donde dice esto: como anticipé, hemos solicitado al presidente de la Junta de Coordinación Política y al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que hagan respetar la sede del Poder Legislativo, dar validez a la charlatanería y pseudociencia de falsos extraterrestres es inaceptable. Lo hizo formal, ahí está el documento. Ahora, ¿se acuerdan que ya había ido Jaime Maussan también a hablar de un producto de jitomates o algo así? Así es cierto. Hace como en la pandemia, de una cosa que te servía para el sistema. ¿Por qué puede pasar a vender esas cosas? Sí. O sea, cuando no te vende algo para tu sistema inmune, te vende las la momia. Piñatas. O sea, no manchen. Pero bueno, ojalá que pues no le hagan caso, ¿no? Porque ojalá. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en Lo Macabrón si ya no pasan ridículas? La película que hagan cuando eso ocurre no va a tener sentido. Exacto. Si no le niegan, claro. Y lo humillan y le dicen, no, no es cierto, sí. Esto. Y pero lo... Jaime Maussan nos tiene una sorpresa. ¿Qué ay, será? ¿Qué me lo dijo a mí? ¿Nuevo producto para bajar de peso? No, se lo dijo a Adela. Y ya vamos a ver cuál es la ¿ya? sorpresa. ¿Cuándo pasa, Jaime? De verla, ¿cuándo la veríamos? El próximo martes. Ah, ya en una semana se pasa. Así, rapidísimo. Oigan, todos los que decían, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Los políticos la van a poder utilizar para hacer mejor su trabajo. Tres doritos después, los políticos con inteligencia artificial. Adelante, por favor. Todos queriéndose ver ahora cómo serían en su anuario en los 90. ¡No! ¡Ay, bien Chayanne se ve! Sí, sí, sí. El chico ¿no? es rockero, ¿sabías? Sí, bien rockerote. Es súper rockerote. Ahora, ¿cuál otro escogió tenemos? Escogió bien su foto. ¿Sí? No, Mario. O sea, la inteligencia artificial básicamente lo que hace es enseñarnos como quisiéramos haber sido. Está horrible. Tenemos que aceptarlo. No, la inteligencia artificial. O sea, ve, Zamora. Ahí Mario Zamora del PRI. Ahí sí le crees. O sea, dice. O sea, lo de Mario Delgado. Claro, de Mario niñito. Delgado era del ITAM. No, que va a estar yendo sí, así. Mario o sea. Mira, o sea, mira Mario Cortés, claro. Que le sí, crees. Sí, le crees, sí le crees. Todos están enloqueciendo con eso. Caro Villano también. Que hasta no van a saber si se parecen o no porque no lo ubican tanto. Pati Armendáriz. ¡Ah, está padrísima! Ahí de basquetbolista, porrista, no sé. ¿Y qué tal? Chacalito Moreno. No, Chacalito Moreno. Sí, me lo imagino. Sí, Chacalito Moreno. Sí, ahí viene Alito, nos va a quitar el sándwich. ¡No, eso está increíble! Y Marcelo Ebrard. Con su corbatita falta de falta la moño. Mejor, ¿eh? Falta la mejor. ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¿De qué? ¡Next Door! ¡The Girl Next Door! Ahí está Claudia Sheinbaum que dice que se une al tren de los 90. Ahí está. Esa sí la creo completamente. Sí, yo también, ¿no? Absolutamente. Ahí con los libros. Alcanzar una estrella. Luca alcanzó en el mundo estrella. Se está utilizando la inteligencia artificial para grandes cosas. En México, para ver cómo se verían los políticos exacto. en los 90. Exacto. Hay que hacer el ejercicio nosotros. Sí, nosotros también. Sí hay que hacerlo. Está bien, hagámoslo. Lo hacemos. Pues hasta aquí Lo Macabrón. La verdad, traía a Martí Batres echando los prohibidos, pero pues ya fue suficiente. ¿Lo quieren ver? A ver. A ver, échenlo, porque pues celebró que se declaró como patrimonio cultural pues al sonidero, la cultura sonidera de la Ciudad de México. Eso sí está padre, la verdad. A mí sí se me hace padre. Y entonces después nos enseñó que, pues... O sea, él le hace. Él sí él baila. Le o sea, baila que no solo Miguel Ángel Mancera baila, porque miren, ándale. Hasta para el pico. Vean, serio, véale, digno. Véale. Pero ahí está. Oye, sí le baila. Sacándole brillo al piso. Eso. Avientes el paso de la chaquetita medio metro. La chaquetita medio metro. Medio metro también baila muy bien. Mira la chaquetita, sí le baila. Mientras no se lleve al baile a la Ciudad de México, que pues no la invite, ¿no? Haciendo bien. Sí, la pues verdad. Ahí está. Oye, está delgado. Sí, está muy fijo, delgado. Mucho de peso, sí. Y se quitó años de encima. Se inscribió a las clases de baile. Peso? Sí, exacto. Hay que ponernos a bailar. Ay, mira, manita. Siempre decimos. Íbamos a ir al golf hace 6 meses. Ya ni me digo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Cómo era el baile que quisieron y que no sucedió? Que quisieron hacerlo. Ponen más colores.
por favor, pueden interrumpir. Todavía hay tiempo, fíjense, para interrumpir. Fans de Bad Bunny, buenas noticias para los fans de Bad Bunny. Ya dijo que este viernes, 13 de octubre, sale su nuevo disco. Se llama Nadie sabe lo que pasará mañana. Va a tener 22 canciones. Y se rumora que podría haber colaboración con Peso Pluma y Rosalía. Entonces, pues mira, dos de los grandes, ahora sí, de la música, Peso Pluma y Bad Bunny juntos. Va a estar muy bien, como siempre. Yo creo que este año Bad Bunny supuestamente se iba a tomar más tiempo de descanso, pero bueno, ya vimos que no pueden dejar de estar sin trabajar tanto tiempo. Entonces, pues ahí está Bad Bunny. Felicidades, Bad Bunny, muy, muy activo. Ojalá sea algo con Luis Miguel. Estaría padre que ese guiño veras llegue a más, ¿no? Estaría padre. Estaría padre, estaría raro, pero bien. Me gusta. Luego, Netflix reveló fecha de estreno de la última temporada de The Crown. Va a ser el 16 de noviembre, la primera parte, y la segunda parte, el 14 de diciembre. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, pues ya es la parte de 97-2005, donde Diana tiene este fatal accidente. Se va a centrar en la figura de Diana, principalmente con su relación con Dodi. Va a estar lo trágico de, ¿no? Del asunto de la monarquía. Luego, entre otros... ¿Te acuerdan esa entrevista que dio Diana? Sí. A 60 minutos. Fue el acabose para... Sí, la entrevista. Ajá. Luego, revelan look de Angelina Jolie como la gran María Callas para la película de Pablo Larraín, que todavía no tiene fecha de estreno, pero se ve hermosa, pero también se ve majestuosa, ahora sí que como una diva, ¿no? Tal cual. La película va a tratar acerca de los últimos días de María Callas y forma parte, de alguna manera, de la trilogía de Pablo Larraín, que ya hizo una película sobre Jackie Kennedy con Natalie Portman e hizo películas sobre Diana, precisamente, ¿no? Diana de Gales, con esta Kristen Stewart. Entonces, esto forma parte de ese grupo de biografías de mujeres poderosas y empoderadas. Luego, Luis Miguel, pues, se bajó de su concierto y dijo, está Carolina Herrera, la tengo que ir a saludar. Y todo el mundo estaba fascinado. La verdad sí fue un bonito gesto. Pero como sí, que le gusta saludar personalidades, ¿no? Como que las invita ahí a primera fila, las ve. O a niños chiquitos. ¿A quién más había bajado? A la presentadora argentina. Se me dio su nombre. Pero y a María Félix hace años, ¿no? Ese vestito no. En la boca. Sí, exactamente. Tal cual. Oigan, bueno, tenemos pues, el video. Sí, tienes la... sí, subí la pista de André. Estoy segurísimo. Si no, me dices. Ahí está. Yo no podemos poner el audio porque estás en medio de la canción. Mira, pero mira, amo a Carolina Herrera yo. Oye, se ve guapísima Carolina guapísima. Herrera. Guapísima. Es elegantísima esa mujer. Yo voy a decir una cosa de tía, pero es que siento que con las señoras que son como esa figura materna, Luis Miguel es así. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tienes razón. O sea, ya sé que es como es de tía. Cariñoso, ay, ¿no? Pues, sí. Piensa que podría ser su madre, pero... La verdad, así es con las señoras. Ay, mira, qué bonito gesto, la verdad. Sí. Sí. Y le dio el... sus flores. Y beso triple, cuádruple. Eso. Estuvo bonito. Muy bonito, Luis. Muy bonito. Muy bien. Bueno, Wendy también celebró la aparición de su reality, ¿no? Perdida, pero famosa. Y estuvo su manager, fue el que no lo ha dejado. Dice que... no lo va a dejar porque es el momento donde Maldo necesita que no se vaya a aprovechar alguien de ella. Estuvo Paco de Miguel, estuvo Herling, estuvo también Ricky Lips, estuvo Yeka Rosales, Vanessa Claudio, en fin, mucha gente que la quiere, estuvieron alrededor de ella para, ahora sí que para la celebración, y estuvo la prensa también con la presentación de su reality, lo cual, pues digo, estaba comentando con Gisela hace rato que qué raro que lo haya hecho después, o sea, y no mucho antes, porque ya hay dos capítulos arriba, este jueves es otro más, entonces siento que fue un poquito después. Pero bueno, pues ahí estaba la celebración y ella entró en una silla y la estuvieron cargando como la reina. Como reina que es, el furor de Wendy pues obviamente no se baja, no se va a bajar en un rato. ¿No? Vamos a ver cómo le va en sus proyectos y los siguientes 2 años que tiene su contrato con Televisa. Con Televisa. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Oigan, y por último, bueno, pues, se te estuvo D&D, hubo el día de ayer, muy chistoso, muy divertido, elenco completo. Vamos a ver. Oye, sí, ahora lo vemos, pero el viernes estuvo... el Macabrón Reloaded. Sí, Macabrón Reloaded. Fue bien padre, bien padre. No tenemos unos... Fue nuestro piloncito. Fue nuestro piloncito de los viernes. Va a ser todos los viernes acabando, me lo dijo Adela. ¿No tienen algún fragmentito del Macabrón? Pero ¿lo buscan no lo en lo que pasamos, Didi? Venga. Venga. Frida Sofía viene de una trayectoria, de una familia. No, pero viene de una dinastía. De una dinastía, trayectoria no. Exactamente, trayectoria no, de una dinastía. Y mucha gente cree que porque viene de dinastía puede, pues, decir, ay, un proyecto, sí me meto y a la mera hora a
aventarlo, cuando otras personas vienen picando piedra, y no se les dan esas oportunidades, pues. Pues sí, pero no es ni la primera ni la última vez que va a pasar esto, o sea, siempre... O sea, ¿va a seguir? Sí, no, sí. No me refiero con ella, o sea, me refiero que no es la primera ni la última vez que alguien por ser hijo de o que viene de una dinastía va a obtener un papel o un lugar en una cosa así, porque así se maneja. Y hasta cierto punto mucha gente habla mal de los nepo babies, ¿no? Que se les llama así por el nepotismo. Que Paris Hilton llega a México, chicos. No, ese no seguía, sí. pero ah, bueno, vas tú. Vas. No, pues que Paris Hilton llega a México, la verdad que la recibieron muy bien todos sus fans. Yo no pensé que tenía tanto fan aquí en ¿Eres México. Eres humilde, mi chiquita. Aparte, es humilde, es linda. Lo mejor de todo es que ahorita creo que está haciendo las cosas bien. Creo que siempre tenemos como a Paris en un, como en un aspecto como ay, muy acá, muy presumidona y muy, muy borrachita y así. Y la verdad que viene a una asociación, bueno, a un evento. Guadalajara. Vino varias cosas. Vino a Guadalajara. Primero vino a un evento altruista de estos niños con cáncer, ¿no? Vino con su fundación que se llama NICE. ¿Estamos de acuerdo? She's nice. NICE. Que está haciendo, la verdad, una muy buena labor. Eso es por una parte. Y la segunda vino también a promocionar su perfume número 25. Una línea de joyería. Esa propuesta está buena, dice Eric Martínez. Saludos desde Santa Marta, Catitla. Mi compa el Papi Martínez quiere conocer a Jenny. ¿Cuándo vienen para acá? Estoy casada, Papi Martínez. Y entonces le terminan y dice Michelle Rubalcaba, no, pues es que yo me voy muy agradecido y toda la onda. Y que agarra a Alex Caffi y desde la comodidad de su casa que le pone, no es cierto, jajaja, te corrieron por cha, eres un culé. Bueno, cosas así, ¿no? Como diciéndole huevos y cosas así muy groseras a Michelle Rubalcaba. Y que Michelle Rubalcaba dice... Conmigo no. Ay, Jesús Cristo. ¿Por qué ponen esas imágenes? No me estén espantando, Camila. Oye, con mi Alex Caffi no. Él sí puedo decir que es mi amigo, mi Alex Caffi. Ay, yo no sé qué me pues, traigan ay, ellos. Ay, mira, a ver, espérense tantito. Bueno, si quieres, si están hablando allá. Ajá. Yo tengo una relación muy bonita con Maca Carriedo. Estoy muy ofendida con las noticias que me está llegando en este momento. Hermanas con madres así con tachas de pasarnos la copa juntas y todo. Y dice aquí... Sí, en exclusiva ya no me sigue, ¿no? De casa. Maca Carrillo declara que Fabs es la estrella de este show. Y que es su favorita. ¿Qué pasó? Pues está muy ponchada la estrella. Y esa amistad y ese cariño que nos tenemos que... No, a ver si dice Maca, pásate, Fabs, espérate. Ah, bueno, sí, me pasó. Uy, esto se va a poner bueno. Y sin hacer ruiditos, ¿eh? Porque... Y sin voltearme el hocico. Qué bien se ve ahí Fab sentada. Pues yo solo dije que amo a la Fab, pero a Débora también. Sí, y al Pablo. Sí, a pero todos pues, los amamos. Y dije que Débora. Y ya llegó Kat para dar deportes con Casarín. Sí, bonito. Estoy muy entusiasmado, ¿eh? Muy bien. Ya nos estamos cocinando algo, ¿eh? No me lo esperaba hoy, pero. Están cocinando un podcast. Para ti, para ti. Exacto. O sea, para ti. Para la saga. Sí, para la saga. Ah, qué bien. Si no salgan con qué otra plataforma. No. Pero es que. Lo tenemos que platicar, nada más que no quieres ir a comer con nosotros. Pero para qué informarse, aquí hay una cocina. Aquí hay una cocina. Las comidas no se resuelven nada. Nosotros sí, claro que sí. Nosotros sí queremos llegar a nuestras casas. Sí. Queremos un podcast para hablar de deportes. Ándale, venga. Aquí se los producimos. Aquí lo producimos. ¿Cómo se va a llamar? Señor, no como, que tenemos como 5 nombres, sí. Pero ¿cuál fue el que más? Sí, pero, yo, amigos y rivales. Los aguadores. Los aguadores. Amigos y rivales. Los aguadores. Ándale. Miren. Voy a Doc. Pero vamos a empezar. Solo a que no sea con ambición ir a comer. No, pero ya está. Ya. Te digo algo, no sabes lo que te estás perdiendo. Exacto. Y vamos a irnos, vamos a tener ya invitados. O sea, vas a ver, te va a gustar. Dale. Entonces, cuando ya lo tengan listo, ya en la oficina. Ya. Hablamos. Sí, ya, hablamos. Porque ir a comer. Hablamos. Si no es necesario ir a lo malista. Es que no como, bueno, se toma vino en esas comidas también. No, ayer me acabé como muchos chocolates. ¿Sí? Muchos. Pero del 90%. De los de las tortas. Además, comemos rico, ¿eh? No creo que vamos por pizza, balitos, no, como rico. Yo sé. Cuando éramos amigos, él y yo, somos.
Pero antes sí nos salíamos, salíamos. Sí, sí. Ahorita, ¿quién tiene tiempo? Tiene pues tiempo. Ellos dos. ¿Quién tiene humor? Y además, ¿quién tiene humor? Bueno, un fragmentito de Macabrón para que lo vean, ya está en la sala. Échalo. ¿O no? Algo que no se le hubiera ocurrido ni al Deforma. Faitelson se va a Televisa. Y este es un golpe durísimo para José Ramón Fernández. Mucho más duro que el golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco a Faitelson. ¿Dejará de decir que la América compra a los árbitros para decir que la América compra a los comentaristas? No sé, yo tengo muchas dudas al respecto. ¿Se peleará con el burro Van Rankin cuando se lo encuentre en los pasillos de Televisa? ¿Se pelearán como se pelean en Twitter? No, creo que al burro ya no lo dejan entrar a Televisa, ¿verdad? No, ya es más de Faitelson Televisa que del burro. Ahora, ¿a quién va a odiar Faitelson? Tenemos muchas preguntas. Si su misión ha sido, su misión de vida ha sido criticar a Televisa, ¿ahora qué va a decir? ¿Va a criticar a Ricardo Salinas? No, ya sé. Ahora, ni a Casarín, no sabe quién es. No, Faitelson ya no puede criticar a Televisa, pero ahora puede criticar a José Ramón, que porque su despedida no le gustó. El tema con José Ramón, bueno, después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas, donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí, lamentablemente el lunes por la noche en el estudio... Ya sé. Pues tienen que buscar la toma, muchachos. Ay, la cara bien triste de Faitelson. Ay, pensé que la de Casarín. Ya. Los arrancamos con un tema mixto, además, porque ¿qué es lo que sucede ayer en España? El programa Código 10 de Telecinco había anunciado que tenía una gran entrevista y que tenía, pues, ahora sí que mucha información que iba a dar de un tema espectacular. Hacen toda esta parafernalia y de repente dan a conocer todas las declaraciones de Jenny Hermoso ante la fiscalía. Sí, se filtró. ¿Se filtró? La bronca es que no le salió como ellos querían. Porque además, supongamos que estos dos entrevistadores invitan a una mesa para hablar de estos detalles legales y no había ni un solo abogado. No había un solo abogado en esa mesa. Lo habían hablado. Pues sí. Iban a usar el ChatGPT. Sí. Y entonces toda la gente, pues ahora sí que le salió el tiro por la culata. Se molestó, empezaron a escribir al grado que al parecer ya les ordenaron que lo bajen de la plataforma, este programa, porque no fue lo que querían. No llegaron ni siquiera a 7 puntos. Entonces, la verdad es que ha sido una cuestión grave porque Jenny Hermoso platica de toda... La vuelven a revictimizar, además. Entonces, habla de todo este asunto, de cómo fue, cómo desde un principio Jenny Hermoso dice, no me gustó lo del beso, no. Y luego cómo me empiezan a presionar a través de él, a través de Jorge Vilda, el exdirector técnico, a través de todos estos nombres que han estado ahí, de Albert Luque, que fueron a presionar a su familia, a sus amigas, que iban en el avión y que en el avión le decían, tienes que salir a decir que esto no es cierto y que fue consensuado. Al fin, pues habla de todo este momento y al final llega un momento muy grave en la que dice Jenny Hermoso, yo no tengo por qué estar viviendo este momento así, por qué estar encerrada en mi casa y llorando. Yo fui la afectada y ahora resulta que lo estoy viviendo. Soy la acosada. Soy la acosada. Qué horror. Y después de algo tan padre, ser campeona del mundo. No, o sea, ella no ha disfrutado ser campeona del mundo, ¿eh? Y con lo fácil que es decir la cagué, ¿no? Ándale. Me había dicho, puta, la cagué, sorry. Sí, claro. Brother, parece que si lo matas, le empatas. Sí. Sabemos que Rubiales ya se quedó, ya no es el director de... Bueno, ya no es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sigue el proceso legal en el cual puede terminar hasta en 4 años de cárcel, pero toda la gente alrededor, porque se habla que hasta la de comunicación de la Real Federación Española... esto es lo más grave, ¿no? Mujeres y hombres. No fueron solamente hombres los que... atacaron y menospreciaron y dijeron, no, eso no es cierto, no es en ningún momento violencia ni abuso. Bueno, pues eran mujeres y hombres, hasta la misma directora técnica que aplaudió en aquella reunión. No sería mucho más fácil decir, mi intención no fue agredir, pero si sentiste una agresión, te pido unas disculpas. ¡Claro! ¿No? Porque también hay que entender esto por parte de la persona que se siente agredida y no por parte de tu intención. Tus intenciones pueden ser las mejores del mundo. Claro. Pero no le hubiera costado ni la chamba y muy seguramente no le hubiera costado la pena que va a caer de cárcel. Yo estoy seguro que le va a llegar. Nada de eso hubiera pasado si hubiera tenido
la humildad de decir me equivoqué. Sí. Así de sencillo. Mea culpa. Mea culpa. Pero no, pues ahí está. Y hablando de ese tema, nos vamos también a una controversia que se da en Italia. Porque pusieron el fragmento de un momento del pasillo, justamente de cuando van a salir los jugadores y el árbitro y los árbitros asistentes al campo. Y esta es la imagen, primero la vemos y luego ya platicamos, ¿no? Ahí está el árbitro central, se voltea, es su árbitro asistente, y luego voltea a saludar. Que yo no saludo mujeres. A ver. Qué feo. Justo por eso lo puse así para este contexto. ¿Cómo le hace ya contexto? Al final? Para este contexto. ¿Qué pasa? Después de que sale el video, dicen, a ver. ¿Qué pasó? Por, primero, jamás en la vida yo sería así de descortés, racista, de discriminatorio, de ningún tipo. Y, por supuesto, menos con una compañera. Lo que sucede es que nosotros saludamos a los capitanes en el pasillo y los árbitros nos saludamos previamente. Salió su compañera a defenderlo. A decir, no es lo que se ve en el video. No ya es cierto. Habíamos ya nos habíamos saludado. No, sabíamos. Sí. Pero lo grave la de esto... La que la cagó fui yo, ¿no? La interpretación que le da todo a la gente. Exacto, pero lo grave de esto es que con todo y que ella ya salió a decir, nosotros nos saludamos previo, en el pasillo se saluda normalmente a los capitanes. Entonces no me hizo nada. De hecho, mi cara es así porque no me esperaba que ver su mano. Entonces, aún así dicen que le van a dar la justicia ética del deporte un partido de suspensión. Dicen, ¿por qué? Si la misma árbitra está diciendo, no fue así. Y dicen, pues sí, pero ni modo. Entonces, yo creo que aquí ya estamos cayendo en un momento en el que dices, no puede ser ni modo, porque si la aludida, en este caso, está diciendo, no es lo que se está viendo en el video, pues no puedes castigar a una persona. Si no hay daño, no hay foul. Exacto, ¿no? O sea, está cañón. Está cañón. No, pero entonces, eso es lo que provocó lo otro. Eso es lo que... ¿No? Ya todo se lee sí, en ese sentido. Y el mismo árbitro decía, ponen un mini fragmento, no ponen todo. Entonces, pues con ese fragmento te creas una idea y entonces está pasando esto en Italia. Porque muy hasta grave. Ella parece como que le hace así. Ajá. Al final. Y ¿no? Ella lo explica y dice... Pues, se dice, ay. Sí, se cae, caray. Sí, como de... Uy, la es bien pues, cuando vas a saludar y la otra persona no ve que la vas a saludar. Es humillante. De hecho, mira, las palabras de ella en específico, Di Monte, dice, mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me ha pillado por sorpresa. Lamento que se explote un breve video para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso en esta ocasión. Pues no, y aún así va a haber ese partido de suspensión. Pues sí, pero como bien lo dices, estas cuestiones han llevado a que se esté juzgando de esta forma. ¿No? Ya lo hubiera saludado, ¿no? Pues sí, ahí estaba. Estaba. Pues sí, porque si te topas la mano y no lo ves, pero lo ves, pues ya dices, pues ya, güey, sí, aquí. Si tú me haces eso a mí, también la gente va a decir, uy, míralo. Pues sí, ¿no? Si la gente no se entera que me tiras el café en la entrada. Sí. Perdón que los interrumpa, pero ¿ya tienen su disfraz de Halloween? ¡Ya! Es que venía mucho al caso ahorita. ¿De ¡claro! ¿De qué te disfrazabas de chiquito? Vas a de fantasma, ser... me ponían mi... Tengo hasta una foto. ¿Tu sábana? Mi sábana con mis agujeritos. Y ¡bu! Tengo hasta mi foto así, perfecto. ¿Tú de qué te disfrazabas de chiquito? Híjole, voy a hacer muy aguafiestas. Yo tristemente no. De Gasparín. ¿Tú de Gasparín? ¡Sí, te digo algo. Es una mamada. Porque yo tenía muy buenos disfraces. O sea, muy buenos. O sea, a mí me regalaban mis papás. Siempre mi papá se iba de viaje y siempre nos compraba un disfraz. Pero llegaba Halloween y me compraban un disfraz como para Halloween y no aprovechaban la plétora que tenían. Que había. Disfraces que había. Siempre era ese... horrible, de incómodo con de Gasparín. De Gasparín. Sí. Yo de Chiqui Drácula, con zapatitos ortopédicos, ¿sí? Pero Chiqui Drácula. Yo la verdad ni me disfrazaba porque fui bruja desde chiquita. Ya lo traía. Ya lo traía puesto. A mí no me gustaba. Para que se saquen los traumas de la infancia, ¿no? Podrías ir, no sé, tú piénsalo, podrías ir a Chedraui y comprar todo lo de Halloween que ya va a estar ahí, está al mejor precio. Tienes, obviamente, pues hasta el 31 de octubre. ¿Qué quieres? ¿Que dulces para Halloween? ¿Que disfraz? ¿Que tu hacha de Freddy Krueger? La calaverita, todo. Yo les toco el martes. Yo digo que si hagamos Halloween dulces. En la saga. Sí, hay que hacer. Agua. Hay que venir disfrazados. Café, no, sencillo. Máscaras. O sea, unas máscaras. Pero bueno, tienen hasta el 31 de octubre para abastecerse de cosas halloweenescas en Chedraui. Luego bien, a mí ahí. Se me va la onda y no compro los dulces y llegan los niños. Sí. Está muy feo. Eso está feo. Entonces tengo que ir a comprarlos.
cuadrito. Mis hijos, sobre todo Leonardo, Leo, se pone grave con Halloween. Es lo mejor que le puede pasar. Es que está padrísimo. Hay dos tipos de niños. Los que prefieren la Navidad y los que prefieren la Halloween. Halloween es mejor. Halloween es super. Es que es muy divertido, porque te disfrazas, porque hay toda una preparación. Sí, claro. Es una cosa maravillosa. Todo lo puedes hacer zombie, o sea, como si te dice tu sobrino, quiero ir de Winnie Pooh, sí, pero muerto. Sí, ahí se vale todo, ahí se vale todo. Los zombies es lo de hoy. Es más, hasta los señores se disfrazan para asustar a los niños. O sea, también es... Yo voy a comprar dulces. Dulces. Sí, eso ya lo traigo puesto. Muy bien. Ya. Pero el dulce. Porque bueno, Chedraui más, cuesta Casarín, menos. ¿Qué de martes. Buenas noticias, de cierta manera. Se proponen 5 nuevos deportes, que realmente no son 5 nuevos, son 2 nuevos deportes para los Juegos Olímpicos de 2024. Entonces, digo, de 2028, perdón, ahora que viene 2024, pero para Los Ángeles 2028. Estos 5 deportes, les decía, ya 3 ya estuvieron en su momento, que estaríamos hablando del béisbol, pero los que son nuevos, ¿cuáles son los que se propusieron? Béisbol y softball. En la modalidad de mujeres. Okay. Flag football, o sea, fútbol americano, pero con Tochito Bandera. Ah. Luego, cricket, lacrosse y squash. ¿Cuáles son los 3 que ya estuvieron? ¿Cricket? Sí. Ay, no, ya, para que algo dé más flojera que el curling. Bueno, creo que es, después del fútbol, del soccer, el deporte que más afición tiene en el mundo. Por India. Por India es una cosa brutal. ¿El cricket? Sí. Es brutal, los mundiales. Indonesia también. Sí. En toda esa parte, el cricket es una cosa impresionante. Ganan millones. ¿Y en la los atletas? Sí, allá, ¿no? Es millones. Sí. Y en ojos, después del fútbol, es el 2 en el mundo. De hecho, si tú andas allá, ves en todas las pantallas partidos bueno, de cricket. Bueno, es que hay muchos indios. Hay muchos oriundos de la India. Exacto. Y en la cross siento que es películas de teen movies. En la cross. Sí, ¿no? O sea, como que en las películas siempre hay alguien que juega la cross en el college. Sí. Siento que es de películas nada más, que existe ahí sí, en la cross. Sí, en la cross es un deporte. Porque sí, es bien fifí. O sea, digo, para que vean, cricket estuvo en París 1900. O sea, ya estuvo en una ocasión, por eso les digo, este todas no es las nuevo. Modas regresan. O sea, en 2020 sí hubo también ya béisbol y entonces softball, no sería algo nuevo. Y bueno, pues en San Luis en 1904 ahí hubo lacrosse. Entonces quedaría el racquetball, que el racquetball podría entrar en algún momento, recordemos, porque aquí es squash, pero quedaría el racquetball que hemos platicado, que aquí en México tenemos grandes racquetbolistas, campeonas del mundo, número 1 del mundo, y pudiera ser que el squash abre el camino, de cierta manera. Porque el squash ahorita es el que está propuesto y sería uno de los 5, ¿no? Sí, eso es de qué raro. No sé, se me hacen muy raros esos deportes. Siento que son nada más como para cuando estás jubilado. No manches, el squash es una cosa brutal. Sí, me imagino. A mi abuelo le encantaba. O sea, era una cosa de locura. Sí. Sí. Muy rápido, ¿no? Sí. Así es, un deporte un poquito del privilegio, pero sin de duda. Privilegio. Un poquito del privilegio. Muchos ahí. Pero hablando de deporte del privilegio, el mejor deporte nuevo de las Olimpiadas, por mucho, es el golf. Porque van realmente los mejores de todos los países a competir y está muy padre. ¿Qué hace el señor? Jugar golf. Exacto. ¿Qué quedamos de hacer? Ir a jugar golf también. Sí. ¿Y eres bueno en el golf? Soy malísimo. Pero se divierte mucho. No, porque no tengo mucho tiempo. Mira, te voy a platicar una historia. Un día estaba hablando con un abogado gringo que me iban a contratar por un asunto y me dice, ¿cuánto tiras? Le dije, 105. Me dije, estás contratado. Pues se ve que no juego mucho pero pienso en golf todo el día. Par de campo. O sea, ¿cuánto tienes que tirar ya para decir? Yo creo que ser un buen jugador es 12 de handicap. Ajá. O sea, 13. O sea, 13 arriba de par, eres un gran jugador. Pero yo soy 32 o 33 arriba de handicap. O sea, yo soy tan malo, tan malo, que siempre trato de pegar la segunda bola primero. O sea, y no entendemos ni siquiera el chiste, porque no hemos ido ni a la primera clase. No sé ni qué estás diciendo. Okay, le pego y le pego mal, entonces vuelvo a tirar. Sí, soy muy malo. Pero muy te malo. La pasas bien. Me encanta. Me fascina. Te diviertes mucho. En su Instagram están las fotos con los pequeños, además, que no se los lleva a jugar. Y tu hijado no sabes qué bien le pega y lo único que quiere hacer es jugar golf. Max está obsesionado con el golf, con su papá. Casarín, bueno. Están pidiendo que te disfraces de bombero sexy el 31. Zombie, si quieres, sin playera, dicen aquí. Para que tenga que ver, pero bueno. De lo que te disfraces será sexy, sin duda. ¡Ay! ¡Eres un chiquita! Buena
pareja, ¿eh? Y tú de Gasparín no necesitas mucho de claro. De hecho, por eso el disfraz. Pero vamos a ir a Chidra. A Chidra, güey. A Chidra, güey. ¿Ya acabaste? Ya, bien, dame una cosa. Felicidades por tus Niners. El único equipo realmente bueno. ¿Qué se te dijo? No, ya, yo quiero ya que se den un beso. No, ya. Yo. Mira, te quiero mucho. Y yo a ti también. Hemos compartido las buenas, las malas y las peores. Sí. Han sido pocas buenas, en realidad. Es un tema de punto de vista. Hay gente que la pasa peor. Vean el vaso también medio lleno. Es cierto. Sí. Pero yo hoy estoy muy contenta por mi colección de muebles con Casa de las Lomas, que está bien padre. Y se las voy a presentar. ¿Un sillón? No, ese sillón. Ya está pedido. Yo no me paro de ese sillón. Suavecito, es como un abrazo. Sí. De verdad, para que te vayas a comprar uno de estos a Casa de las Lomas. Sin duda. Yo sí quiero ese sillón. Ah, está buenísimo, no es broma. No, ya lo sé, lo vi. Cuando lo abriste, cuando inauguraste. ¿Qué pasó? Lo vi y dije, yo sí quiero. Yo quiero presentar mi colección. Ya soy empresaria también de muebles. ¿A todo dar? A todo dar. Además, facilidades en la saga para los de la saga, ¿no? Sí, hay descuento. Sí, hay Friends and Family. Hay un porcentaje. Ya, venga. Feliz de compartir con todos ustedes una gran noticia. Por primera vez en mi vida lanzo una colección. Y es una colección de muebles increíble. Totalmente a mi gusto. Transmite lujo, transmite elegancia, sobre todo muchísima comodidad. Y hago este lanzamiento con los profesionales en la materia que es Casa de las Lomas. Y así hemos venido trabajando durante meses para poder compartir con todos ustedes esta nueva colección que a mí personalmente no solo me encanta, de verdad me tiene súper alegre, súper contenta porque quedó justamente como todos queríamos. Fue un proceso de colaboración donde fueron y vinieron ideas, donde fueron y vinieron modelos, en fin, y tiene mi muy particular sello. Insisto, lujo, elegancia, pero sobre todas las cosas, comodidad. Así es que ya lo comparto con ustedes, ya están todas las sucursales, todas las tiendas de Casa de las Lomas y también lo pueden ver en línea. ¿Con el maquillaje será? No, eso sí, va bien porque va bien. Qué gran sillón. Bueno, qué gran soy sillón. Empresaria. Ahora sí que pónganlas ahí. Me asocié con ahí. Los mejores casas de... Pónganlas ahí porque no saben lo cómodos que se ponen. Por eso no quiere ir a comer a ningún lado porque no, no, su sillón. Oye, yo llevo directo a mi sillón, ¿eh? Sí, no te culpo. Yo diseñé ese sillón porque es mucho más profundo que lo normal. Claro. Y entonces hacen una cama. Está bien padre. Y después de sufrir en no encontrar un sillón que te acomodara. ¿Cómo sufrí? ¿Cuántas veces? Lo regresaba. Está duro, está corto. Sí, sí, sí. No está suave. Yo todo el día, no sé si sabías esto, pero Instagram piensa que soy gay. Porque ¿por qué? Todo el día estoy viendo cosas de decoración y de interiorismo. Es que nos encanta. Entonces Instagram, mi algoritmo, ya piensa que asume que solo los gays les gusta la decoración. Así es cierto. Pues muy mal Instagram. Muy mal Instagram. Muy mal. Así es, el algoritmo me está mandando por otro lado. Exacto. Pero todo el día estoy viendo muebles. Es que es padrísimo. Bueno, esos están padrísimos. Sí. Velos, a ver, están padrísimos. Y sí hay una... ¿Hay descuento para Friends and Family? Sí. Muy bien, me fascina. Sí, porque a los amigos se les hace muy descuento. Bien, ¿eh? Porque el amor con el amor se paga. Exacto. Sí. Claro. Bueno, vayan a Casa de las Lomas, están increíbles si están buscando redecorar o están buscando algo para su estudio. Porque también vamos a sacar una línea próximamente para chavos, ¿no? Que van a hacer su estudio más accesibles. Está padre que apenas arranca y tienen ahí su... Ajá, pero van... quieres buen mueble. Que tienen más futuro. Sí. No, como nosotros. Qué futuro y necesita uno echarse. Bueno, Claudia Aguilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ya quería participar porque ganaron mis Niners, entonces... ¡Ah! Con Casarín. ¡Bien, Clau, bien! Casarín. Y lo mejor de todo es que le par-
partieron la madre a los taqueros. Además. Sí. ¿Sabe tan rico esa victoria? Sí, odio a los taqueros. Los odio con tal día. Así que muy bien. ¿Viste la pelea de Kiro de Fuck Cowboys? Vente, si quieren un poco despacio. Estamos juntitos. Sí. En las comidas estamos hasta así. Pero visualmente el Photoshop no se ve tan bien. Ya se estamos un poquito mejor. Se ve mejor el montón. Tenemos mucho de qué hablar. Venga. Estamos viviendo épocas históricas, muy importantes. Épocas que sin duda van a pasar, van a trascender a los libros de historia con este tema de la muy lamentable guerra en Israel, Gaza, que hay mucho que comentar desde el punto de vista jurídico. Yo no sé si tú, Claudia, quisieras empezar con o me arranco. Arráncate, Lani. A ver, primero, obviamente es muy importante partir de la base que lo que ha sucedido es atroz. Es atroz, son unos crímenes de guerra terribles y que a su vez es un tema que no puedo hablar en absoluto, es un tema que es muy complicado dentro del contexto geopolítico. Pero lo que sí quisiera hacer una mención es que conforme a la Convención de Ginebra de 1947, el seleccionar a la población civil en un ataque es un delito de guerra. Y eso es muy importante. Y eso es algo que sin duda hizo Hamás y que ahora está haciendo el Estado de Israel con el sitio de Gaza. Entonces estamos en una situación sumamente deplorable. Yo, poniéndome en los zapatos del pueblo israelí, con el que obviamente, por razones obvias, tengo una gran afinidad. Yo también. Sí, entiendo que estamos en una guerra donde se está actuando de una forma sui generis. Pero sí quiero ser muy claro en hacer una división, ¿no? El día de hoy, Hamás, desde el 2007, es el representante del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Este ataque a Israel es un ataque que fue propiciado por Hamás, que a su vez gobierna la Franja de Gaza. Entonces, independientemente de esos terribles homicidios, tenemos a 150 rehenes que han sido tomados para ser usados como escudos humanos. Carne de cañón. Como escudos humanos. Estos son escudos humanos, ¿no? Inclusive, la noticia de hoy en la mañana, de ayer en la noche, era que cada vez que cayera una bomba en Gaza, iban a matar a un rehén. Y lo iban a mostrar en video y con audio. Inclusive, ya me empezaron a llegar mensajes de que le quitemos el TikTok a nuestros hijos porque van a empezar a... Es que no hay manera de que no vean una de esas imágenes. Están por todos lados. Y lo peor de todo es que el hecho de enseñar esas imágenes es propiciar la voluntad de los terroristas, porque lo que los terroristas quieren es que el mundo vea lo que están haciendo. Pero quiero hacer un poquito, remontarme un poquito atrás y después soltar el micrófono a Claudia. Es que Qatar le ha dado una cantidad muy importante de ayuda económica a Hamás durante los últimos años. Hamás, en vez de usar ese dinero para infraestructura, escuelas, alimentos, que es el fin de esa ayuda humanitaria, ha usado ese dinero para construir túneles y hacerse de armamento para detonarse en esta guerra, lo cual me parece sumamente deplorable. Que debe llevarse, se ha de haber llevado mucho tiempo de planeación. De planeación y mucho dinero. Y obviamente es una enorme e inexcusable falla de Israel, de no haber previsto su sistema de seguridad. Lo cual habla acerca de las prioridades de Netanyahu. Netanyahu estaba preocupado por destruir a la judicatura y no por proteger al pueblo israelí. Lo cual, como judío en el mundo, me da una enorme vergüenza. Mamita. Nosotros que decimos que tenemos entre... Ves Fauda y dices... Israel es el país con la mejor inteligencia del mundo. Pues no, fíjate que no somos el país con la mejor inteligencia del mundo. De hecho, le dejaron a deber, o le quedaron a deber a su pueblo muchísimo. Y habrá que ver quién es responsable, ¿eh? Bueno, sabemos quién es responsable. O sea, por el lado de Israel es claro que el último responsable es Netanyahu. O sea, el primer ministro. Ay, sí. O sea, el primer ministro de Israel
por el contexto de Israel, tiene como la máxima prioridad la seguridad de sus ciudadanos. Y por el lado contrario, pues es obvio, todos sabemos que Irán es el que está atrás de eso, porque Irán lo que quería hacer, que es lo que ya logró tristemente, es deshacer el acuerdo de paz o la normalización entre Arabia Saudita y Israel. Ahora, ¿quién le dio lana a Irán? No, Irán tiene dinero. Pero Estados Unidos también. Sí, pero Irán es un país enormemente rico. Yo lo sé, pero también Estados Unidos estuvo apoyando a Irán. Eso fue Obama. Obama se equivocó terriblemente. Es el gran fracaso del gobierno de Obama, es el apoyo a Irán. Y para Irán era fundamental, era existencial, que los saudíes e Israel no hicieran acuerdo. Porque aparte, lo que sí es cierto es que Israel lleva los últimos años en una guerra contra Irán. No es una guerra abierta, pero han atacado bases iraníes en Siria y en otras partes del mundo. Entonces, antes de continuar, me encantaría escuchar lo que tiene que decir mi sensei, compañera y amiga Claudia Aguilar. Gracias, Ilan. Bueno, creo que destacaste dos cuestiones bien importantes, sobre todo el tema de Netanyahu, que además creo que nos invita a una reflexión muy importante. Pero bueno, sin duda, primero lamentar y expresar toda la solidaridad con el pueblo israelí y evidentemente pues con todos los civiles que lamentablemente están pues siendo tomados como rehenes y siendo víctimas de este terrible ataque terrorista, bueno, perpetrado por Hamás, que desde luego pues carece de toda autoridad moral, ¿no? Sin duda el reto al que se enfrenta Israel en este momento, que es mayúsculo, ¿no? Pues evidentemente pues tiene que ser con esta línea delgada que ha estado siempre trazada sobre el tema de pues no confundir a todo nacional, digamos, palestino con un activista de Hamás, lo cual es sumamente complicado, desde luego máxime con, o sea, cuando hay que reaccionar a estos ataques terroristas que, como tú mismo mencionabas, pues el tema de la inteligencia está en duda. Pero a mí la reflexión que me lleva es un poco a poner sobre la mesa cuáles son estas, este momento, digamos, sin precedentes de estos ataques que inicia Hamás y pues la yihad islámica, porque es una situación actual que sí, de alguna manera históricamente hemos sabido de estos conflictos, pero no tiene precedentes en cuanto a los conflictos entre Hamás o yihad islámica e Israel, ¿no? Porque normalmente como que lo que estábamos acostumbrados a ver era una especie de lógica de acción y reacción de eventos que se van desencadenando y que más o menos pues es una escalada desde luego lamentable de violencia, ¿no? Y aquí pues claramente lo que hay pues es algo que se ve que se estuvo preparando y que bueno pues desde luego pues es entendible o no puede ser entendible, digamos, sin entender un contexto más inmediato que nos refleje estas vulnerabilidades del contexto de Israel, que sin duda tienen que ver incluso con una que acababas de mencionar, que tiene que ver con la posición específicamente del primer ministro, ¿no?, de Netanyahu, pero que además tiene que ser una llamada de atención porque son en diversos momentos, esos momentos donde tuvo que pactar para poder tener un segundo periodo con estos grupos extremistas, ¿no?, de ultraderecha, que se encuentran también insertos, y está distraído como en estar, digamos, desdibujando o atacando a la propia judicatura, ¿no? Lo cual ha generado al interior, pues, digamos, un tema muy específico que realmente se traduce en una alarmante, digamos, alerta estratégica de seguridad en el caso de Israel, ¿no? Entonces, obviamente, pues estamos, el mundo entero está conmocionado, ¿no? Y hay una conmoción, me parece que es, desde luego, psicológica la que tenemos que atender, ¿no? Porque la penetración que se está viviendo en su territorio por parte de cientos de militantes de Hamás, en muy poco tiempo, pues es realmente algo que nos preocupa o que preocupa por lo menos a nivel global. Diría a nivel global, aunque es lamentable porque esta mañana veía el mapa que se publicaba, por ejemplo, en el diario Reforma, de esta cuestión, digamos, de cómo estaban las posiciones frente al conflicto Israel en cuanto a las posturas de los países, digamos, y la respuesta que había tomado Israel. Y pues lamentablemente pues vemos que sí existe ciertos países que están claramente del lado de Hamás, ustedes destacaban dos, no hablaban de Irán y de Qatar, pero también está de ese lado Corea del Norte apoyando y Venezuela, ¿no? Pero otro que también pues da un poco, bueno, no diría poco, sino mucha pena estar en esta parte de la neutralidad malentendida, donde se ubica México, y que se ubica México junto con Turquía, Brasil, Egipto, China, ¿no? Y Bolivia,
el resto de los países, digamos, del mundo y de la geopolítica, precisamente por la preocupación y el giro que esto puede generar, pues están en este bloque que apoya, desde luego, de manera destacada, clara, enfática, al pueblo de Israel. Y bueno, evidentemente, pues tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que vaya a suceder, porque pues esto apenas, lamentablemente, apenas empezó, ¿no? En la madrugada del 7, digamos que justamente lo que han seguido tratando de hacer es infiltrar tanto Hamás como la Yihad Islámica, pues militantes al territorio israelí, tanto por cielo como por tierra, por estos túneles subterráneos de los que hablaba Ilan, que realmente pues preocupa, justamente porque pues primero tiene que ver con el apoyo económico que se le destina de un país como Qatar a, pues a Hamás, y que está siendo destinado ni a la construcción de infraestructura, ni de escuelas, ni de protección de los derechos humanos del pueblo palestino, ni mucho menos, sino, por ejemplo, la construcción de túneles subterráneos para pues lograr con esta estrategia, y esto se traduce en una permanente amenaza para Israel, ¿no? Entonces, yo la verdad, pues justamente cuando hablaba esta mañana con Ilan un poco de este tema, pues es preocupante porque pues al final tenemos esta configuración que en lo geopolítico sin duda pues no tiene precedentes, por lo menos no tiene precedentes en la época reciente. Sí, y lo que dijo Noroña hoy me parece deleznable. No, lo desde ayer no, lo dijo. Sí, que, perdón, lo quiero darle Noroña no, ayer. No, lo dice, de Noroña dice, fue. Literal dijo, lo que le han hecho al pueblo palestino no es ni legal ni pacífico. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un ataque terrorista, hay que condenar? Sin duda. Hay otras cosas que también son condenables. Hay muchas cosas, sí, no. Pero este acto en particular es un precedente, claro, terrible. Es una atrocidad a cualquier luz. No es justificable. Una de las cosas que más me preocupan es que desde el sábado he visto más esfuerzos de justificar un acto terrorista que ningún otro caso en mi vida. O sea, si eso fuera el 11 de septiembre, te estaría diciendo, bueno, pero fíjate que a los... Que los gringos Bueno, sí, los gringos sin duda han hecho muchas cosas mal en su vida. Pero aún así, por eso justificas el 11 de septiembre. Esto es lo mismo. Donde sacan civiles a niños de su cama. Niños, abuelas, las violaciones, las masacres. Las vejaciones a los cuerpos. Terrible, terrible. Las celebraciones, sí, ¿no? De y esta sordera por parte de la izquierda mexicana por no querer aislar a sus aliados de izquierda en el mundo, me parece deleznable. No, es deleznable. Penosísimo, penosísimo. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, no puedes no condenar un ataque terrorista. Independientemente, no hay manera de no condenar. Aunque no fueran judíos, aunque no fuera Israel, somos todos humanos. Un ataque terrorista, sí. Punto. Es un ataque terrorista y se acabó. Sí. Alguien podía ser. Exacto, no. Y eso lleva o debe traer aparejada de manera inmediata una condena tajante, frontal y directa, ¿no? Ya después pueden venir estos análisis, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de cuáles fueron los factores que de alguna manera causaron brechas de seguridad, pero por lo pronto y sobre todo desde un cargo público, desde la palestra, no siendo autoridad, lo único que te queda, tienes que condenar cualquier ataque terrorista, ¿no? Penoso que tenga que salir la embajada de Israel en México a decir que pues no les pareció lo suficientemente enérgica, contundente, clara, ¿no? Sí, el decir, estoy a favor de la paz, Dios. O sea, que ahora es Miss Universo, ¿de qué se trata? Ahora, como decían los romanos, hay que, dicen, cui bono, ¿quién se beneficia? Claro. Uno de los grandes ganadores aquí es Rusia. Es lo que yo te iba a decir, Rusia. Pues ahora la atención está en Medio Oriente otra vez. Sí. Mientras ellos... No, mientras ellos y los recursos. Y los invadiendo. Recursos. Y los recursos. Los recursos están... Y aparte, sucede en el peor momento posible, porque hay una crisis política en Estados Unidos, la Cámara Baja está totalmente en un estado de caos, sí, histórico, un estado caótico, donde por primera vez creo que en la historia no tienen un líder en la Cámara Baja. Entonces, pasar cualquier tipo de legislación se vuelve imposible. Entonces, no puede suceder un peor momento para fortalecer y defender los derechos humanos a través de la influencia de los americanos. En fin, la verdad es que me siento, ya a título personal, yo creo que nunca me he sentido tan mal
como me he sentido en este momento ante un suceso internacional. Las imágenes son desgarradoras. No es una noticia que fría que lees en un periódico. No, lo estamos viviendo. Y todos los judíos en el mundo estamos en un estado de peligro, hoy más que nunca. Y los ataques no van a cesar aquí. Vamos a ver ataques en Estados Unidos, vamos a ver ataques en Europa. Esto es, no es el final. Ya quiero imaginar París, sí. Londres, ¿no? Es que, y aparte las consecuencias del actuar del Estado de Israel ante esta... ante este ataque que el Estado de Israel tiene que... no se puede dar el lujo de actuar como cualquier otro Estado. Es un Estado que está constantemente en guerra, que tiene un vecino que lleva con el control del otro lado de la frontera, que su única misión es destruir, aniquilar al Estado de Israel. Ellos no quieren una solución diplomática de dos países. Ellos quieren un país que sea para el diálogo. Ellos no quieren discutir. Quieren destruir el Estado de Israel. Punto. Entonces, Esa es la misión de Hamas. Sí, no hay otra misión. No necesariamente la misión de Palestina. Hay muchos palestinos condenando el ataque también. Pero tendríamos que ver nada más cómo ha ido evolucionando el diálogo entre Palestina e Israel. El momento más propenso para el arreglo fue en Camp David en la época de Clinton, cuando estuvo Ehud Barak con Arafat, que le habían dado todo lo que pedía a la autoridad palestina, menos una cosa, que fue por la razón por la que se cayó el arreglo, que fue la mitad de la ciudad de Jerusalén. ¿De Jerusalén? Jerusalén fue el punto que deshizo el trato. El problema es que en ese entonces la autoridad que gobernaba, la que tomaba las decisiones, era una autoridad que no estaba radicalizada, que sí quería o estaba caminando hacia una solución de dos estados. Jamás rechaza por completo la solución de los dos estados. No, quieren solo el suyo. Y aparte... Justo, sí, adelante. Lo que iba a decir, Lan, es que siguiendo justo lo que dice Adela y como dicen, o sea, ¿qué posición dejan para el Estado de Israel cuando el otro lado, cuando Hamas dice que su misión es destruirte? Exacto. No tiene otra alternativa más que reaccionar de la misma manera. Y eso es lo que se tiene que entender. Y por eso, digamos, lo que nos preocupa, o lo que, como bien señalas, al final, al pueblo judío en el mundo, es que la ofensiva israelí en curso y lo que viene, incluido el tema de rehenes, pues sin duda se va a ir recrudeciendo, y eso es lo que nos tiene preocupados. Porque además existen factores, como el factor Irán, que mencionabas hace unos instantes, Adela, y las posibilidades de una guerra, pues, de multifrentes, ¿no? Porque al final del día, pues hablas también de Rusia, hablas de la situación en la que está, que eso es lo que hace que esta, digamos, esta nuevos ataques en esa misma zona sean sin precedentes, o por lo menos no los podemos explicar de la misma manera que lo hacíamos antes, porque es descarado decir: mi misión es destruir el Estado de Israel. ¿No? Y eso, pues la verdad es que globalmente en el mundo y en las preocupaciones que siempre hemos estado dejando nosotros sobre la mesa en el tema de la protección y la defensa irrestricta, por ejemplo, de los derechos humanos de las personas, sobre todo los civiles, es lo que se encuentra profundamente en riesgo. Y además pone en un reto muy importante, me parece, estas dos situaciones en el mundo, en la geopolítica, de nueva cuenta, por ejemplo, las Naciones Unidas, que desde que surgen, pues justamente tienen en esta lógica de evitar la guerra y privilegiar la paz en el mundo, ¿no? Creo que son tiempos, pues, fíjate, muy tristes, muy lamentables. Comparto con ustedes un mensaje, digo, una parte de un mensaje que recibí de un amigo muy querido israelí. Y me dijo, por supuesto hay responsables de lo que pasó, la falta del sistema de inteligencia de Israel, mientras estos en el Knesset, o sea, el Parlamento, se están peleando, todo concentrado en la política, dice, pero ya lo que está ocurriendo, dice, va a pasar a los anales de la historia. Así es. Dice, y mientras jamás trata a nuestros rehenes como animales, nosotros a los suyos les damos de desayunar, de comer y de cenar. Sí, ¿no? Este paralelismo es muy importante. Es muy importante. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Israel no quiere afectar a los civiles. Aparte, acabas de decir una cosa que es muy importante. Mira, perdón que te interrumpa. No, pero no, este es un punto fundamental.
desde que se tomaron a los rehenes, el Estado de Israel no ha tenido un diálogo con las familias de los rehenes. Los ha dejado en el silencio y no les contestan. Y esto tiene que ver con una forma de ver la situación diferente a Palestina. Palestina sabe que nadie va a matar a los palestinos, a los prisioneros palestinos. Nadie los va a matar. Ellos están a salvo en la cárcel y están pero en una por el otro lado. Pero el Estado de Israel lo que dice es el momento en el que fueron secuestrados ya para nosotros están muertos. Están muertos. Porque fuerte, no podemos garantizar que regresen y tampoco podemos basar la estrategia de ataque en pensar en esta amenaza en 150 vidas. Porque esas 150 vidas, pues es el caminito para que toda la vida que quieren algo, pues van, hacen un hoyo en la pared, se roban a 150 personas y eso es como negociar con un secuestrador, pues no, me explico. Pero además si quieren destruirte al final, ¿qué vas a negociar? O sea, se los regresas y que de ahí que sigue, pues el nada más es que seguir adelante. Y ni siquiera sabes si lo van a regresar, la, exacto, o sea, hay muchos incentivas elementos. Incentivas la toma de rehenes. Sí, sí. Entonces lo que dice Israel es muy fácil, es, ah, sí, se los llevaron. Pues si los quieren matar, mátenlos. Nada más. Que de hoy en adelante, no hay agua. No hay luz. No hay luz. No hay comida. No hay gas. Y hay bombas todo el día. Y hay una gran diferencia entre las bombas que los misiles que entran a Israel y los que se lanzan a Gaza. Claro. El porcentaje creo que es el 20% o el 10% de los que ellos... Hay una cortina en Israel contra misiles. No hay una cortina en Gaza contra misiles israelíes. Sí, no, Israel tiene un aparato importante antimisil del mundo. El mejor del mundo. Del mundo. Porque aparte no es una computadora. Y lo van a usar, pues no se pueden quedar cruzados de brazos. Porque para Israel 150 rehenes se murieron el día que los tomaron. Sí. Sí, por más desgarrador que sea, sí, claro. ¿Sabes? Sí, los dieron ya. Pero y si hoy fuera primer ministro de Israel, Golda Meir, o David Ben-Gurión, lo que dirían es, pues ya los mataron, para nosotros están muertos. Sería el mensaje para Palestina, señores, ya los para nosotros ya están muertos. Entonces ni nos hablen ni nos digan, para nosotros están muertos. Porque es la única forma de afrontar esta problemática es con una línea súper dura. Muy dura. Y no puedes, o yo como abogado lo veo de esta forma, es, tú no puedes respetar las reglas del juego de la Convención Internacional, de la Convención de Ginebra. Mientras los otros no lo están haciendo. Mientras tienes de por medio la vida de los millones de israelíes que están del otro lado, que son posibles víctimas de futuros actos terroristas que llegan todos los días. Inclusive hoy hubo un bombardeo masivo en una ciudad israelí desde las primeras horas de la mañana. Esto es muy preocupante, pero lo más preocupante es cuáles son las consecuencias de lo que pasa hoy en los anales de la historia. ¿Van a bombardear Irán? Sí. ¿De qué forma va a responder Israel? O sea, yo no estoy aquí descubriendo el hilo negro, ¿eh? Sí. Esto es una yo no le estoy dando el pitazo a Irán, ¿no? O sea, ¿qué están pensando los israelíes que van a hacer con Irán? Irán va a tener que ser penalizado por lo que está sucediendo hoy con Hamas. Y yo creo que lo que vamos a ver es paralelo a lo que pasó entre Roma y Cartago. Tres guerras y un día dijeron los romanos, pues como ustedes no se puede hablar, y destruyeron la ciudad. Lo que está pasando es que van a aplanar Gaza, porque no veo otra solución. Inclusive, ya no una solución humanitaria, ya no hay otra solución política. No hay política. Políticamente, no ¿qué hay? Sí, los militares, los mismos israelitos los han dicho, los pudimos haber acabado hace décadas. Oye, y les dejamos vida. Ahora no podemos volver a repetir eso. Y la zona de Cisjordania, que también está ocupada, pero o sea, no está, está también dentro de Israel, está... ¿Qué va a pasar? Pues estaban muy concentrados en proteger esa parte. Pero es un error decir que la Franja de Gaza es un territorio ocupado. Eso no es cierto. Desde el 2007 es un territorio que está gobernado por los palestinos, que eligieron a Hamas, porque Hamas es un partido político, no es una organización terrorista, solamente es un partido político. Y aparte le dieron billones de dólares los qataris, porque era parte de un acuerdo internacional para su infraestructura. Claro, sí. Eso no se trata, o sea, yo estoy seguro y para que me esté escuchando, yo no niego que hay una gran responsabilidad del gobierno israelí en no haber resuelto este problema y que se vaya perpetuando la infinidad. ¿Pero cómo lo resuelves si no hay interlocución?
una interlocución propia. O sea, para los israelíes dicen debimos de haber acabado con ellos hace mucho. Sí, pero Israel no hace eso, les dio territorio, les da servicio. Porque tu contrario no quiere la paz. En tu contrario. Cuando tu contrario no es incentivado por la paz, entonces las pláticas para la paz no van existen, a funcionar. Claro. O sea, ¿cómo? O sea, yo se va a ir terrible mi parte. Porque sí, soy tú quieres dividir algo, pero la otra persona quiere todo. ¿Cómo vas a llegar a un punto de acuerdo? La otra persona, para ellos, ganar es destruirte. ¿Sí? Todo lo que sea que tú sobrevivas en la conversación es un error. Y por eso, Arafat termina con una figura tan trágica. Arafat siendo una persona con la que yo considero que era un terrorista, pero al final del día fue un líder para su pueblo. Sí, gran líder. Fue un líder para su pueblo. Acaba encerrado, solo, aislado, porque se quedó absolutamente aislado por los radicales del movimiento palestino, que solamente se han radicalizado más. Y esto no se trata de, y lo hemos visto en posts, esto no se trata de posturas políticas, esto se trata de mera decencia humana. ¿Cómo puedes reaccionar ante un gobierno, porque jamás es un gobierno, cuya estrategia de guerra es secuestrar a los niños, sacarlos de la cama y usarlos como escudos humanos? Violar mujeres, matar familias enteras en la carretera. ¿Qué puedes exigirle a un pueblo? ¿De qué forma puedes reaccionar ante una atrocidad de este tamaño? Más duro. Pues es que... ¿Qué tienen con qué? Sí. ¿Tienen con qué? Sí. Pero se va a hacer otro conflicto Medio Oriente. Y ese es el gran problema. El gran problema es que lo que quería Irán es exactamente esto. Claro. O sea, el gran ganador aquí es Irán. Perdón. Irán, lo que iba a decir en eso que estás diciendo, porque además justamente es cuando de frente dices, yo quiero destruir, la fórmula que estuvo sobre la mesa, digamos, para lograr la pacificación de la zona, o por lo menos cierto grado de esta estabilidad, donde era esta fórmula, donde hay para dos pueblos o dos estados, para dos pueblos que están viviendo en ciertas condiciones de paz, de seguridad, sobre todo de bienestar y de respeto a los derechos y garantías de cada uno, digamos, de un lado y de otro, se vuelve imposible, ¿no? Se vuelve imposible porque además hay una declaración clara, absoluta, donde yo, de este lado, mi única misión, mi único fin, y por lo que estoy haciendo, es para aniquilarlos a todos ustedes. Entonces, obviamente esa es una posición extrema. Sí, habrá quien dice, desde luego hay posiciones extremas del otro bando, pero en este momento es cómo reacciona el Estado de Israel para poder defender a su pueblo en todas las latitudes, ¿no? Y ese es el problema, porque estamos enfrentándonos a diagnosticar o a ver cómo va a evolucionar o cómo van a evolucionar las cosas y hacia dónde caminamos en este conflicto con todos estos otros agentes, otros estados, con intereses económicos, con intereses políticos que pues están apoyando de uno y otro lado, ¿no? Sí, es una reflexión importante. Pero este es el gran problema de nuestra era. Es decir, en el siglo XX y lo que va del actual, el tema que nadie pudo jamás, o sea, las mejores mentes que nadie pudo resolver, es la paz en el Medio Oriente. Kissinger lo intentó, Clinton lo intentó, Obama lo intentó, Reagan lo intentó. Todo mundo lo ha intentado porque es fundamental. Y creo que el problema fundamental del conflicto es el siguiente. Israel... Y que Israel tiene ha tenido posturas que sin duda han sido deleznables. Condenables también. Pero Israel lo que busca al final es ser una nación que puede vivir en paz y seguridad. Punto. Eso es el fin del Estado de Israel. No de todos los israelíes. No son israelitas, no. Israelitas son los de la Biblia. Sí, exacto. Israelíes son los de la Biblia. Es el gentilicio, israelita. Entonces, en cambio, el fundamentalista árabe, lo que tiene como, o musulmán, perdón, porque no son todos árabes, exacto. Lo que tiene como fin exclusivamente es el borrar de la faz de la tierra a los judíos y al Estado de Israel. Podemos entrar en una serie de análisis históricos que no es el momento para ver dónde está la problemática. Pero la problemática el día de hoy es que si tú estás peleando contra una persona que no tiene uso de la razón, que la razón no sirve de nada, entonces, ¿cómo empleas una batalla contra personas que no quieren nada? ¿Cómo encuentras una solución diplomática? No hay solución diplomática porque no hay intereses en común. Lo que están buscando exclusivamente es tu fin. Tu exterminio. Entonces, lo que va a acabar sucediendo es que van a exterminar.
Jamás. Decían que solamente el día de ayer encontraron a 1,500 soldados en las ruinas de Gaza y viene una invasión enorme. Pero esta guerra es una guerra que, aunque parece que Israel tiene una posición mucho más fuerte, tampoco es una guerra fácil de ganar. No, no, nada. No es una guerra que tenga una solución solamente militar, porque después de aplanar la franja de Gaza, ¿qué sigue? ¿Y cuáles son las consecuencias? Repito, ¿cuál es la consecuencia de aplanar una ciudad? Hay 2 millones de personas. ¿Cuál es la consecuencia de aplanar a 2 millones de personas civiles que no son combatientes, que no son soldados y que aparte están protegidos por derecho internacional? Porque hay que entender el problema de Israel ante la Corte Internacional. Porque ahora Israel va a matar o ha matado a civiles inocentes. Claro. Y eso es indudable, esa no es mi opinión. Eso es lo que está pasando. Eso es indudable. Entonces, ¿cuál es la consecuencia geopolítica para la próxima generación de perpetuar estas dinámicas y estos ciclos de violencia? No se erradica el problema de fondo, se erradica la contestación, la respuesta, una retaliación a un acto de violencia que tiene que ser, que tiene que tener una respuesta. Sí. No puedes no tener una respuesta porque entonces no estás haciendo tu trabajo de proteger a tu gente. Pero entonces se vuelve a quién prefiero ver muerto, al de enfrente o al de al lado. Ay, no, sí está. ¿Y el mundo está? El mundo nos está observando, a todos. El mundo está observando a la gente que postea, a la gente que no postea, a los judíos, a los católicos, a todos. Sí. El mundo nos está observando. Y este es un momento de atemperarnos también, porque la indignación no tampoco sí. resuelve mucho. ¿Desde dónde podemos tomar una postura que es genuinamente justa? ¿De dónde la podemos tomar? ¿No? Pues mira, de entrada yo absolutamente condeno el ataque. Me apena que mi presidente no lo haya hecho, porque además hay 5,000 mexicanos viviendo en Israel, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo. Dos rehenes mexicanos. Dos rehenes mexicanos. Y hay soldados israelíes que también son mexicanos. Claro. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Y somos un país donde la comunidad judía es un estandarte de cómo se lleva una comunidad pacífica, legalmente asimilados a una sociedad mexicana. O sea, el judío mexicano es mexicano, es genuinamente mexicano. Sobre todo mexicano. Sobre mexicano. Y ha aportado muchísimo a este país. Sí, es triste, es triste. ¿Quieres concluir con algo, Claudia? No, totalmente de acuerdo. Me sumo a esa condena enérgica porque es lamentable la postura y la tibieza de nuestro presidente en un momento así donde el pueblo judío necesita toda nuestra solidaridad y, como dice Ilan, que además ha sido un pilar en la comunidad y en nuestro pueblo. Un último comentario. Pues eso. Pues recemos. A orar. Yo no sé si hay que orarle a Dios, a la Urumá, pero la verdad es que hay que atemperarnos y sobre todo hacer todo lo que podamos para propiciar la paz en el mundo. Y yo no quiero ver lo que va a pasar en el mundo. Este es el principio. Como dijo Benjamín Netanyahu, que a mí no me cae muy bien que digamos y no me gustan sus posturas, ¿no? Pero dijo, esta va a ser una guerra. It's gonna be nasty, fue la palabra, ¿no? Sí, o sea, it's gonna get dirty, nasty. Bueno, va a ser larga y fea. El ataque fue diseñado para esa retaliación, pero sí quiero decir una cosa nada más para concluir. Hay otro aspecto a todo esto que es, Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha sido primer ministro en el gobierno israelí. ¿Sí? Es imposible que él sobreviva políticamente. A esto no. En el sábado negro. Así a esto no va a poder sobrevivir. No, ya. Y el fin de su legado va a ser muy triste, porque sus intereses perversos políticos lo llevaron a distraerse de la seguridad y lo llevaron a este día que va a ser su Waterloo. El chat está con que yo... Sí, con que solo estamos de un lado y... Sí, el chat... No, y que ahora yo soy morenista. Eso también es... Porque que tú y Maca se vendieron, que ya son morenistas. No, hombre, no, aquí... Además a las dos, así. No, las dos. Lo que sí es solo que estrené coche. Solo porque dije que a mí Clara Brugada me cayó bien, la verdad. Oye, Adela, por eso que estás diciendo del chat. ¿Qué?
solo estamos de un lado. Quería compartir algo que me mandaron y que me hizo mucho sentido, en el sentido que dice que puedes soportar al pueblo, bueno, puedes apoyar al pueblo palestino, pero estar, digamos, y estar incluso del lado de que se acabe la ocupación, pero no apoyar a Hamas. Que también puede ser, digamos, alguien que respete o que abogue por los derechos del pueblo palestino, pero de ninguna manera estar apoyando a Hezbollah. Es lo que yo digo, ¿no? Pues claro. O al régimen iraní. Y que también puede ser pro-palestino, pero no puede ser antisemita. Y también puede soportar o apoyar, digamos, al pueblo de Ucrania y su soberanía. Pero también puedes estar apoyando en este momento de solidaridad, pues, los derechos y condenar los abusos que se han presentado sobre el pueblo de Israel. Y que además lo único que no podemos darnos el lujo es de no condenar enérgicamente cualquier acto terrorista y sobre todo el asesinato de civiles inocentes. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos hace indispensable y eso es algo que refleja nuestra humanidad. Y estar ahí no es excluyente. Oye, y ¿no? Aparte, les quiero decir una cosa. Momento, y eso es lo que estábamos diciendo. Sí, en justamente. Y quiero decir una cosa. Si condenar el secuestro de niños de sus camas es ser sesgado, sí soy un hombre sesgado. Yo también. Yo también, claro. Efectivamente, sí soy un hombre sesgado. Sí estoy del otro sesgado. Estoy totalmente sesgado. Totalmente. Y que traté mal a Xochitl. Sí, es mi amiga Xochitl. Nada más. Claudia, no. Xochitl, sí. Yo también. No, me había querido venir. Me había querido venir. No, Xochitl no la traté mal. Yo, pues, para empujarla, ¿no? Todos están listos. Aarón González te dice: Adela, por favor, puedes hacer un especial de este conflicto, explicarnos con peras y manzanas de qué viene todo esto de la guerra. Sí. ¿Y la región cómo está compuesta? La región, ¿no? Lo que. Sí, porque si de ahí vas, o sea, esto tiene hasta de Imperio Otomano. O sea, desde ahí puedes andar hablando. Yo conozco gente que le entiende muy bien al tema, además. Bueno, muchas gracias. Gracias. Solidaridad. Vale. Gracias, Clau. Te mandamos un beso. A ver si ya te dignas el próximo martes. Volveré prontamente. Bueno, un abrazote. Gracias, bye. Gracias. Bye. Hoy en la noche, 7 de la noche, solo con Adela Clara Brugada. Sí, es una de las posibles candidatas para ser jefa de gobierno por parte del oficialismo de Morena y me cayó muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Y también me cae bien. Y una de esas vamos a grabar allá. Y también me cae muy bien Lía Limón. ¿Y también ¿y Taboada? Me parece que Taboada sería un gran. Y Kenia. ¿Sabes quién es el único que me cae mal a mí? Finelson. Estamos en la mesa. Ahora critica a José Ramón. ¿Ves qué rápido? Lo que bien decía Maca. ¿Cómo ahora no pigas el mundo? No ha alcanzado ni a meter todos sus papeles para cobrar en Televisa. Que te piden mucho. O sea, yo conozco gente que ha dejado ahí su dinero antes que hacer todo el trámite. Sí. Así es. Ya, quédatelo. Oigan, por cierto. A continuación, no se vayan. Se te estuvo ti y ti. No se vayan. Quédense aquí. Quédense mismo. Aquí. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Se te estuvo ti y ti. Programa va a estar buenísimo porque tenemos muchas cosas de qué hablarles. Santa Fe Clan canceló una presentación porque se fracturó y después apareció en una fiesta. ¡Óyeme! Y that is so fetch. ¿Reunidas las Mean Girls? Mi amor, yo estoy hablando. Si no era una película, no saben de qué estoy hablando, Comper. Chicas pesadas. Que yo entiendo. Oigan, y hay mucho chismecito porque este fin de semana fueron los premios Billboard. Oigan, y nuestra Paris Hilton aquí en México, la verdad, yo la amo. Vamos ¿también a es tu amiga? Ahorita las cuentas. No, las es cuentas. Mi amiga, pero muchos más sí. Pero usa su perfume. Pero usa su perfume. Y por allá, es su joyería. Híjole, amistades, pues también los conflictos sociopolíticos alcanzan al espectáculo. Actriz mexicana, miren, allá en la Franja de Gaza, entonces vamos viendo qué está pasando, ¿no? Ay, pero bueno, ahora sí, ¡comenzamos! Usted nos ve que es lo importante.
importante porque nosotros no. No tenemos repetición. Oigan, ya están aquí mandándole saludos a Olga Briskin, que está sentada en la sala con nosotros. Te falta el pitón. Ay, traigo mi violín, mi amor. Ahí lo traigo, hombre. Ella salió con un pitón, ¿no? También. Ese es Britney Spears. No, también Olga Briskin salía con su pitón. Ella fue la que usó primero el pitón, ¿no? Sí. Ajá. Ella impuso moda, por ejemplo. Ay, qué ganas de andar. Dicen Claudia Irene Barajas, ese intro viejo. Yo les he dicho muchas veces, pero pues bueno. Que andamos muy mostacitos, dice de este lado. ¿Qué más va a ver? Oye, pues acá cositas, noticias nuevas, porque... Michelle Rubalcaba. ¡Se están peleando! ¿Cómo ni se lo sabía? ¿Viste? Viendo acá de mirada vaginal así. Mira, se están peleando. Se están dando aquí el agarrón Michelle Rubalcaba y Alex Caffi. Alex N. ¡Y qué sabroso! ¡Está sabroso! ¡Está sabroso! ¡Así ni modo que el Caffi! Pues ya, ahí nos dijo él que no. Y también Kendall, Bad Bunny y Luis Miguel. ¿Juntitos? ¿Qué? ¡Sabemos eso! ¡Cerquita de Dios! Y luego tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Se nos casa Kimberly, la más preciosa. Y su boda va a costar. En verdad. Que la veas, va a costar. Ah, no importa, yo voy a... La banda es mi tu amiga, pero va a costar. Claro. Es tu amiga, tu íntima. No, no es mi amiga tampoco, pero me cae muy bien, la verdad. Eso. Oigan, y hablando de que nos cae bien, alguien muy querido por nosotros, ¡ay! Están en Mentidras, lo van a saber. Ay, qué cosa. Oigan, pero vamos a arrancarnos porque Frida Sofía deja un programa, un importante reality de Estados Unidos. Y este es Mira Quién Baila, todas las estrellas, o sea, todo el repechaje, como se llama esa madre, donde juntan a todos, que es, todos los que no ganaron y los juntan otra la vez. La mermadi. Mira Quién Baila, la mermada. Las segundas oportunidades. No, pero a esta chica que vemos aquí en pantalla se llama Francisca La Capel, si no me equivoco. La Chapel. La Chapel. La Chapel. Paca La Capilla. Paca La Capilla. Paca La Capilla. Y dicen que ella es la responsable de que Frida Sofía haya abandonado. Mira, les estaba diciendo que Frida Sofía en esa foto parece paleta payaso con los ojos bien azules. Azules, así. Oye, sí. Diana Salazar. Ni tú te pones esos pupilentes de bono. No, hombre, mi amor, los míos sí son caros. Gracias, Violence. ¿Les digo que les manden los suyos para Halloween o qué? No, a mí sí. No, a ti no te gusta nada. Es bien aguafiestas. No bailas, no cantas, no. Pero ¿qué tal criticas? Órale. Alguien teme. Por eso ahorita ni la toquen. Y la verdad es que sí. Yo me siento hoy. Derecha. Derecha, porque no te puedes sentar de otra forma. La faja te está matando. Déjame mi siento amor. Bien. Así es. Deja un poco cómoda, ¿no? Como Barbie, así. Hoy sí no se te van a ver nada, ¿verdad? Nada. Y si se ve, ni modo, allá disfruten en casa. Baby shower. Las piernitas del bebé en donde van. Oigan, bueno, pues resulta que están diciendo que hace tiempo en un programa muy, muy cultural, muy bonito de Estados Unidos, que se llama Chisme No Like, que ya habían dado este chisme, pero ahí le agregaron y ahí les va, porque ahí dijeron que supuestamente habría llegado una ambulancia y que la habían sacado en muy mal estado y demás. Ay, yo ya sí pensaba que era chisme aparte, ya no me acordaba, o sea, como fue hace tanto tiempo, pero a mí me escribió una persona que está dentro de la producción y me dijo, no fue así, amigo, ella salió por su propio pie, pero enojada, dice, cuando ella ensayó y después del ensayo ya nadie la vio. Empezaron a preguntar que dónde estaba y alguien había ido por ella, incluso dejó su camioneta y la camioneta se quedó aquí como 2 días en los estudios y se fue con otra persona, dice, y ya nunca regresó. Porque pero incluso no es cierto. Hasta estuvo publicando ella todavía cosas de que iba a estar presente en el programa. Sí. Ah, no, pero esto, a ver, es que yo pensaba que el programa iba al aire, digo, en vivo, y no. Ya tiene un rato que se grabó, incluso dicen que ya se filtró que gana... que gana alguien. Y este... ya se filtró. Me imagino que ganaba alguien. Entonces dicen que no, que esto ya tiene un par de... varias semanas, casi 2 meses que está grabado, pero que no, cosa que ni es lo de la periodista y que no es tampoco que ella haya estado en un mal estado de salud. O y sea, que se la ha llevado por algo. Algo la molestó y que se retiró. Entonces muchos dicen que fue la participación de esta periodista
que le preguntó por su mamá, pero esta persona de producción me dice, es que no fue lo de la mamá, dice, la cosa es que ella grabó cápsulas como estas donde hablas de tu vida y tu historia de los confesionarios, y ahí hablaba de su mamá y de su abuelita y de muchas cosas de su familia, dice, entonces ni siquiera va por ahí, que no entienden qué pasó y por eso abandonó el programa. O sea, él explotó la tacha. Y dijo, aquí yo ya me voy, ¿sabes qué? Ya me dio hueva, vámonos, buenas noches, y se fue. Pero bueno, ya tiene que entender que también viene de una dinastía que la verdad pues es una familia llena de polémica y que siempre le van a preguntar, ¿no? Ya debería de tomarlo como muy... Pero los medios lo están manejando como que es 100% debido a esta entrevista y que ella no está dispuesta a hablar de ese tema. Pero con esto que dice Pablito, sí, yo también lo vi. No está seguro. Y me da gusto, y ojalá, guarden silencio, dilo, por favor. Dice Clau Villa, Jenny no entendió el outfit o por qué va de guacamaya. Los amo un poquito menos hoy a la Jenny. No vengo de guacamaya, vengo de jamaiquina. ¿A poco? No viene y cuando viene, viene su chispa. Igual que ella, igual que ella. ¿Cómo se llama esta señora? Dice Clau. Ah, fíjate, dice Amigón. Otro con grandes amigos. Quiere hacerle la competencia a Elizabeth. Elizabeth, qué gusto de verte. Hoy sí llegó Jenny Elizabeth. Oye, la misma que me critica también dice que le da gusto verme. O sea, sí. ¿Qué onda? Pero no te criticó, solo dijo que te quería un poquito menos hoy. O sea, hay que también tener un poquito de conciencia en lo que lees. Es que espérense, es que también les voy a decir. A mí me dijeron que viniéramos de un color. Ahorita se los voy a decir. Sí, los dos millones. Sí, pues claro, empezaron. Yo le contesto, yo le contesto. No, o sea, que la pendeja. Déjese ni no, papito. No. Yo le contesto. Díganme, a ver, háganme un close-up aquí. Por favor. Mira. Es que aquí no se ve muy bien. No. Ahora resulta. No, miren. Es naranjador de gris. Ahí se ve bien. ¿Ve? Sí. De naranja al verde. Entonces, al amarillo. Esta naranja, naranjón, amarillón, todo es mi gama. Muy cierto. Y el azul, pero ella acaba de decir algo que dijo. A mí me dijeron que qué color era la gama. Sí. Pero eso desde el jueves nos ponemos de acuerdo. Tuvo todo el fin de semana y hace dos horas se puso de acuerdo pues para sí, ver qué yo color. Iba a venir porque además se dijo que no iba a salir. ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Ay, sí, sí! Y sin rezongar, ella lo hace precioso. Sí, ¡Uy, no, todavía vienes sí, así! Ella sí. Un excelente ambiente laboral el que se maneja en ¡tú ni hables! Entonces. Si no puedes hablar con acento español, ya. ¿Qué hace Verónica Castro ahí? Verónica Castro. Ay, Verónica Castro nunca anduvo así, mi amor. Oiga, sí. Referencias. Tenemos jamás. Un verde. Dice, la más tejocó te di. ¿Ya será ese tema? Dice aquí, new member, Pedro de la RU. Gracias a Pedro de la RU que se suscribió. Porque dijo, se te estuvo y aquí están dándolo todo, con un excelente ambiente laboral. Y, eso. Pues bueno, una vamos viendo. Continuamos. Entonces, que las grabaciones de este All Stars de Mira Quién Baila terminaron la semana pasada, se nos está diciendo. Ah, o sea, la semana pasada. Pero entonces, si este fue el primer programa o segundo, con razón, quiere decir que sí pasó más o menos hace como dos meses, ¿no? Sí, entonces, porque se hace un programa por semana. Y guardaron muy bien el secreto de Frida, ¿eh? Sí. Lo guardaron muy bien. Todos pensamos que seguía... ¡Qué cosa! Frida Sofía. ¡Qué cosas! Oiga, muchos quisiéramos una oportunidad en un reality así... Y esta señora se va. Acabas de decir, madre. No, pero es que fue tiene María una León, trayectoria. Es que viene de una dinastía. Pero es que mucha gente que porque tiene mucha eso. Competencia. A ver, Vega. No, justo. Yo no sé dónde poner atención. Estar acá peleando. A ver, ¿cómo habla, maestra? Mire, maestra Rima, Jenny, le digo algo. Usted acaba de decir que tienen. Es que Frida Sofía viene de una trayectoria, de una familia. No, pero viene de una dinastía. De una dinastía. Sí, trayectoria no. Exactamente, trayectoria no, de una dinastía. Y mucha gente cree que porque viene de dinastía puede, pues, decir, ay, un proyecto, sí me meto y a la mera hora aventarlo. Cuando otras personas vienen picando piedra, y no se les dan esas oportunidades, pues. Pues sí, pero no es ni la primera ni la última vez que va a pasar esto. O sea, siempre. O sea, ¿va a seguir? Sí, no, sí. No me refiero con ella. O sea, me refiero que no es la primera ni la última vez que alguien por ser hijo de o que viene de una dinastía va a obtener un papel o un lugar en una cosa así, porque así se maneja. Y hasta cierto punto mucha gente habla mal de los nepo babies, ¿no? Que se les llama así por el nepotismo. Pero yo también entiendo que, a ver, muchas personas son abogados porque su papá era abogado y muchas personas son doctores porque su papá es doctor. Entonces yo no entiendo cuál es el pedo de que alguien sea cantante porque su pero papá si hay o su una mamá diferencia, era cantante. O sea, digo, al final si hay una escuela. O sea, el que va a ser doctor, así si el papá sea doctor, pues tiene que ir a una escuela de medicina, claro. ¿No? Sí. En el medio actoral o en el medio artístico, pues sí sucede que, pues nada más porque eres hijo ya
Bueno, sí, nomás por el nombre, porque pero pesa. Pero la van a volver a agarrar en otros programas, claro. Si lo sabemos. Ahora, o sea, si realmente la razón es porque le preguntaron por su mamá, le van a seguir preguntando toda la vida. Y si va a estar frenando proyectos por este tipo de situaciones, mi amor, vete a buscar otra chamba. Pues sí, madre. Ay, qué cosa. Nos mandan saludos desde New York, nuestro querido Ibrahim Acosta. Ibrahim. Desde Oigan. Nueva York. Eso dije. ¿Desde dónde? ¿De Nueva York? ¿Qué? El fax le llegó lejos. Nueva York. Washington. ¿De Nueva York? ¿Eh? ¿De qué parte de Nueva York? ¿De qué parte? Rápido, 1, 2, 3. Chapacua. ¡Oh! Sí, lo dejó bien. ¿De dónde? Chapacua. Chapacua. Sí, Chapacua. 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 ¿Cómo se pronuncia? Chapacua. Ajá. Como Navojoa. ¡Ándale! 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 ¿Pesos cuánto es, maná? Ay, como unos 10 y... No, como unos 40 pesos, ¿no? Sí, haciendo una sumita. Más menos, más o menos. 37 pesos. Sí, es que yo más manejo más 0 euros. Gracias. Ay, sí te extrañaba. Esa es la gran diferencia. Oigan, ¿qué más? ¿Con qué vamos? Vámonos tendidos con... O sea, ahora sí que dándole vuelta a la información, como diría un señorito. Pues una situación muy lamentable la que está pasando en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, con Palestina, con Israel. Y pues bueno, no se aleja del medio del espectáculo, porque la actriz mexicana Greta Cervantes se encuentra pues en medio de esta situación debido a los ataques que ha habido, a las respuestas violentas que ha habido. Ella tiene un esposo de origen israelí con quien ella vivía allá en Israel y pues bueno, están pues lo más asegurados posibles, están tratando de salir del país. A Greta la recordamos por papeles que ha tenido en Los Héroes del Norte y La Rosa de Guadalupe. No obstante, ha estado contando a través de redes sociales cómo ha sido su vivencia, ¿no? En toda esta situación, en todo este conflicto geopolítico, que también tiene tintes religiosos. Entonces, ella está contándonos y la gente está pues muy al pendiente, ¿no? Oye, una situación. Acabo de ver yo un video y sale donde dice que todas las paredes son de cemento y que hay una palanca no sé qué y que cierran las ventanas y que cuando suena una alerta de bomba, imagínense qué horror. Si yo tiemblo cuando es la alerta sísmica, que me jate, alerta de bomba, córrele. O sea, no. O sea, tienen búnkers en sus casas, casi todas. Sí, sí. Las casas tienen un búnker. Pero yo lo que estaba viendo es que estos búnkers ni siquiera son subterráneos, o sea, son como a nivel. Y dicen, es que está hecho de cemento. Sí, de concreto. Y no, pues, a pero qué buen árbol te arrimas. Pero si cae bomba, lo que sea, pues... Pues sí. Explota, ¿no? No, o sea, digo, qué buena, a buen árbol te arrimas. Pero la cosa aquí es que yo tenía ese pensamiento y decían que sí los protegen porque en muchos casos no es como que caiga la bomba, sino que se están metiendo a asesinarlos a las casas. Entonces, que al momento de sí tener un búnker, reducen muchísimo las posibilidades de... De que entren a tu casa. No, no de que entren, sino de que ya te lleguen a ti, porque incluso dicen que muchas veces los ahogan. Y ella muestra en el video que tienen un transformador de oxígeno para, pues sí, justo para ese tipo de cosas. Entonces, es súper lamentable, sí. Y no es la única... gas pimienta, ajá, ¿no? El que los, pues sí, los ahogan. Entonces... yo no me le respondo, sí, como si le escuché, no tiene el micrófono. Es que es una situación muy complicada, pero lamentablemente hoy a mí me tocó ver mucha gente que está en el medio del espectáculo hablando de este tema, especialmente de Greta, pero con mucha desinformación. Lo más importante que hay que hacer en este momento, más que emitir un juicio, es estarnos educando, entendiendo por qué se dan estos conflictos. Claro. Y no hablar nada más por hablar y por soltar, claro, y por tener una nota. Entonces, mucho cuidado, reitero, con todo lo que estamos publicando de este tema. Así que, pues. Pero eso. No nada más es ella, también está Jimena Orozco y también sí. Ella participa en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe. Y hay una actriz muy famosa que era de Telemundo que se llama ahora Sara Mintz, antes se llamaba Maritza Rodríguez, que hacía novelas muy buenas. Y ella se casó justamente con un hombre de allá y también se cambió a la religión y vive allá y ha contado toda la experiencia. Y de verdad que a lo mejor son temas de los que ahorita nos centramos porque o bien ellas son famosas o tienen relevancia en redes sociales, pero digo, ya sabe que este programa va de otro tema y demás y que no estamos, como dice Fabs, bien informados, pero ya hablando desde el lado humanitario, es una pena las vidas que se están perdiendo y lo que está atravesando la gente de ahí por conflictos pues de intereses de otros niveles, pero pues mandar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y ojalá y pronto termine todo, esto porque que reprobamos cualquier tipo de violencia. Sí. ¿No? Entonces pues toda y nuestra solidaridad. Y prendernos a veladora, ¿no? Abrazos. Abrazos, claro que sí. Y a todas las familias que tienen
familiares allá que están aquí. Sí. Mira, dice... De hecho, ahorita que venía, pasé por el Ángel y había muchas personas con banderas y así, y estaban llorando. Y yo decía... Pues de hecho salió ya el avión, ¿no? Hacia allá, porque también estaba dos, la... Salieron dos aviones. ¿No? Dos aviones, uh-huh, porque estaban las chicas de la... Sí. ¿Cómo se llama? De la... Natación sincronizada. Entonces, nado sincronizado. ¿Sí era nado sincronizado? Sí, no era... O gimnasia... Gimnasia rítmica, ¿no? Gimnasia rítmica. Ay, sí, la selección mexicana es gimnasia rítmica. Están bien informados. Claro, uno en agua y otro en tierra, mira. Pero las dos echan sus machincuepas bien padres. ¿Cómo? Claro. Una en agua y otra en tierra, ¿cómo está? Una en agua y otra en tierra, entonces. No, estamos serios, estamos serios. Mira, vamos a ponernos más serios porque aquí ya nos están diciendo, se fue un SD, hasta que Pablo Chagra cumple con el código de vestimenta. Eso sí. Ay, no se confundan, ¿eh? No, sí, sí nos confundimos porque tú siempre andas confundiendo con tus colores. ¿A qué se confunden? Este color es un mostaza amarillo, verde, azul. Claro. Que le queda a todo. Claro. 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 Ni te escuchó, ¿eh? Dijo, ah, claro. No, pues es que ya está en... Como ya está en su silla habitual. Débora, ¿me puedes leer a Eric, por favor? Claro que sí. A ver si Eric dice... Sorry, I can't speak in Spanish. ¡Ah! Yo sí lo puedo leer. Oigan, esta Débora, o sea, esta. Esta Débora sí llevó los chiles en nogada a todos. No, hombre. No. No, la realidad es que no. Solo nos trajo a los privilegiados. ¡Oh! Mark, lo que quieras, ¿se me rey? Sí, de nada. Pero, a ver, no entiendo por qué al señor productor y a ti no. Porque se acuesta con el productor. No es cierto. Así como le baila la jefa, se acuesta con el productor. Pero mira, no sé si podemos poner un video. Yo ando haciendo mis pininos. Un video que mandaron ahorita en el grupo. No, no, donde se me está sabroseando. Claro. Yo, mi amor, tarde o temprano tengo aquí el programa, así padrísimo. Claro que sí. Yo estoy haciendo méritos gracias a Soñar, mi amor. La Catalina Fernández. Claro. Porque Débora, por eso tiene más cuadro. Vende sus carnes a los de Catalina. Yo voy a ser la chava del buen decir. La draga del buen decir. Échenle la culpa a la escaleta, nos dice nuestro Pedro de la Rúa. ¿Por qué, Pedro? Échale. ¿Qué pasó, Debbie, con las chicas pesadas así como nosotros? Ay, padrísimo, padrísimo. Porque aparte de toda esta película que a todo mundo nos encanta, Chicas Pesadas, pues parece que está de vuelta, pero no realmente con una película, sino que Pepsi, a través de estos 20 años que está cumpliendo la película, el siguiente año están grabando un comercial. Se cree y se considera que va a tener algo con tintes muy de la película, puesto que todas salen en un outfit rosa, como cada miércoles, claro que sí. Y además de todo, dicen que está casi todo el elenco. Sin embargo, Regina George no está, y eso sí me duele un poquito, la verdad. Bueno, no fue vista. No fue vista. Pero no es que no esté, no sabemos. Pero te voy a decir una cosa. Sí se confirma que ya hay otra versión de Chicas Pesadas. Para enero. Para enero, para Paramount Plus. No sé. Con esta mexicana. La famosa. Colina. ¿Cómo? Mexicana Like It, Banana. No, ay. Pilar Montenegro. Te hizo así. Me desconcentra. No. Sí, bien, la prestación. Es una versión musical con Eiza González, donde parece que Eiza va a ser ¿Será? Regina, se presume y se... Se dice se rumora. Todo lo que he visto así, sale ya muy mal. Lo que pasa es que esta película tiene una versión musical. Ajá. Que está en Broadway. Tina Fey. Exactamente. Entonces, justamente, esta nueva película es el musical. No es la película normal. Yo lo voy a hacer así. Ay, Jenny. Entonces el musical y dicen, dictan, aseguran que va a estar Eiza González. Ahí estuvieron las actrices, pero Rachel McAdams es muy cara. So, veremos. ¿Quién sí, Rachel McAdams mejor grabó escondida otro día. A lo mejor como Regina puede girar en torno a que no está Regina en el... ¿Un funeral? El funeral de Regina York. ¿Quién sabe? Porque luego así lo ponen bien padre. No porque a tu personaje lo habían matado en Pachecas, creas que a todos los mandaron. Gracias por contarle a todo México el final de una obra. Gracias. No era spoiler, ¿sí? Sí. ¿Sí? Qué sí, tristeza. Pablo, no es cierto porque... No, sí. Ay, pobrecita, se llama el funeral. Y nadie sabe quién se muere. ¡Ah! No, es cierto, si yo fui. Mira, tan gris fuiste que no te vi. Ya se muere la Débora. Ya dijiste. Se muere. Se muere la Débora. Vayan a verla para que vean cómo se muere. Amistades, váyanle compartiendo, váyanle comentando. Porque aquí mis tías se van a dar un agarrón y lo queremos ver en vivo. ¡Ah, sí, veniste! Oh, no has hecho nada en todo el programa
y sí viniste. ¿Así de huevos? ¿Así de huevos? Así, miren. No, te vuelvo a darme mi pluma. Ah, yo mejor ya ni hablo, amigo. Mira, te lo voy a hacer más lejos para que no lo alcances. ¡Ay, no lo alcances! ¡Estoy chiquita! ¿Sí? Lo que sí es que salud por la familia que estamos enterando. Vamos a meter una sección de las estrellas. ¿Cómo sabes? Porque tenemos mucho, de metro y medio. Tenemos mucho rating. Claro. Y aquí ni hemos hablado de nada. Porque tienen aquí a la bueno, experta. Datsong tiene una pregunta. ¿A mí? Sí. ¿Dónde está? Dice aquí, Datsong, ese de aquí está. Dice aquí, ese sí la podrás Débora, leer. Que nos diga su top 3 de chacales en la producción. Ahora sí, date, Débora, dilo. Débora. Suéltalo. El productor no vale por hacer la barba, ¿eh? Tú no me vas a limitar. No, pues, ay, sí, hacer la barba. Que el chile primero. ¿Pero luego qué van a ir pasando? O sea, si van a ir pasando, sí, si no, más la gente va a decir. Tienen derecho sobre. Ah, sí, cierto. Sobre su imagen. Pero mi tía Adela, ayer le marqué, le dije, Adelita, mi amor, ¿qué hubo? Me los prestas tantito y me dijo que sí. De hecho, ya tenemos el video. Por ejemplo, yo me estoy ganando mi lugar como Sam me enseñó, que Sam le bailó a la jefa. Adelante, por favor. Yo fui amablemente. Mira, por favor. ¡No! ¡Míralo! ¡Claro que sí! ¡Encerrones! Y no sé algo, y lo grabé porque todas las veces hace eso. La verdad. El catálogo de Televisa, mi amor. Claro que sí. Huele raro cuando uno llega. Huele raro. No, hombre, mi amor, todos vienen bien lavados siempre. Claro. Pero ¿por qué siempre hueles a cloro tu aliento? Porque me gusta decir. No lo voy a decir. Ese Carmelita Salinas ya lo consagró, mi amor. Sí. Oiga, Angeli, me gusta que estés. Chimina lo cuenta. Qué bonito vestido trae Débora. Sí, sí, está bonito. Muchas gracias, mi amor. Es que siento que todos somos así clave, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Clave o...? Mufasa. Si me conectas bien a pantalla, no veo. Piolín con forma de Leo. Yo soy Piolín malo, la verdad. Mira. Miriam con peluca. Miriam Madonna. Eso me encanta, Miriam Madonna. Me encanta Madonna. Para Halloween, fíjate. Mira, si fueran para los BTR, para las plecas, para todo eso, mira, bonito. Rápido. Dice Ibrahim que es un chacal, ¿me pueden explicar? Ay, mi amor. Es el de Estados Unidos. De hecho, ya no se dice chacal, aguas. Pero generalmente hace alusión a estos caballeros que nos gustan, que huele a macho, que están así bien padres. Con sudor. Hace, ay, sí, de como esos. Como mecánico. Claro, de esos que así te dicen, ahora te empujo. Ay, padrísimo. Ay, padrísimo. Yo, sí, cuando dijo yo. No, el mecánico. Mecánico, no, así. No, mi amor, ¿cómo? Que te echan los mecánicos, José. Ay, no. Vean esto, dice José Luis de Rivera. Querido crush, Sam Sarasúa, tú en color cempasúchil y yo deshojándome por ti, caray. ¡Saludos, José Luis! ¡Saludos a los Pikachu! ¿Qué te pareces a la mamá de Nani a Silvia? Me encanta. Me da ganas de sacar un pedazo de pizza de aquí así. Saludos a todos los Pikachu, dicen. ¡Órale, Debbie, aviéntate el otro tema! Porque ya estamos aquí hablando de... Me da miedo que digamos de rojo, van a decir que me parezco al diablito de la vaca y el pollito. ¡O Pokébola! ¡Una Pokébola! Dejen de dar ideas. Oigan, vámonos, ¿con qué más? Debbie, pues... Yo ya acabé mi tema. A ver. Le toca ya. No he dicho nada. Está bueno. Que Paris Hilton llega a México, chicos. No. Ese no seguía, sí. pero bueno. Bueno, vas tú. Vas. No, pues que Paris Hilton llega a México. La verdad que la recibieron muy bien todos sus fans. Yo no pensé que tenía tanto fan aquí en México. ¡Eres humilde, mi chiquita! Aparte, es humilde, es linda. Lo mejor de todo es que ahorita creo que está haciendo las cosas bien. Creo que siempre tenemos como a Paris en un... Como en un aspecto como, ay, muy acá, muy presumidona y muy, muy borrachita y así. Y la verdad que viene a una asociación, bueno, a un evento. Guadalajara. Vino varias cosas. Vino a Guadalajara. Primero vino a un evento altruista de estos niños con cáncer, ¿no? Vino con su fundación que se llama NICE. ¿Estamos de acuerdo? She's nice. 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 Que está haciendo, la verdad, una muy buena labor. Ese es
por una parte. Y la segunda vino también a promocionar su perfume número 25. Una y cosa una línea de joyería, ¿no? Una línea de joyería. Sí, joyería. Pero también que aquí se hace, según yo. Unos empresarios, hay una empresa, no sé cuál es, que en la semana festejó, creo que 20 años, hicieron un evento en la Arena Ciudad de México, estuvo el 90s Pop Tour y estuvo Paris Hilton entregando como hay un reconocimiento y demás. O sea, la mujer aprovecha, viene hace una semana de puro pedo y padrísimo, queda con todo mundo y se va. Ahora, ¿cómo se pide a tu mamá? Era lo que te iba a decir. Mamá. García. ¿Y el otro? ¿García qué? Saracho. Saracho, soy yo, pendeja. No, García, ¿por qué? Pues aquí dice, hola, hola, soy Vicky, mamá de Jenny, me encantan. ¿En dónde dice? ¡Ay, ay, ay! Porque también siempre nos ve, pero ella no escribe porque dice, ay, no, ¿pa' qué? También mamá, como mamá nos ve en la tele. Escribe porque luego me echan puroja y tú escribes. Ya no vamos a poder decir cosas feas de ti. Ya sabe usar el WhatsApp. Ya. Pues si no mandan los mensajes por WhatsApp, bueno, mandan el WhatsApp todo. El chat es vivo. Bueno, señora Vicky, le mandamos muchos besos. Señora. También a mi mamá Burak, que siempre está viendo aquí. Y aunque está dormida, lo pone y lo deja. Oye, aparte de París, volviendo al tema de París, huele bien rico París. Es ¿sí? Más, todos hemos tenido la botella azul alguna vez en nuestra vida. Claro. ¿Qué pasa? Sí. Mira, ¿cómo se llama tu hermana? ¿Qué pasa? Elisa Molina. Ah, dice Elisa Molina. Hola, hola, soy la hermana de Débora y sí, mi mamá está viéndola. Por ahí besototes. Creo que es nuestra familia, chicos. Ay, a ver, hasta que sea. Personas conectadas y 5 son de A ver si nos escribe algún familiar de Fabs, uno de Sammy, un novio que no creo, pero bueno, a ver. Sé que mi mamá nos ve, pero ahorita no le escribe. Digo a alguien que te escriba. Espérame. Alguien que nos quiera. ¿Qué sexy se ve Estefanía Ahumada hoy? Dice, Estefanía habla raro hoy, ¿qué tiene? Pues tomé clases de mexicano. De neutro. De neutro para estar así. Oigan, pero bueno, viendo lo de París, ella acababa de estar en los Latin Billboard. Ahí vimos una foto con Danilo Carrera que me enteré de un chisme que subió la Chamonix muy fuerte. Porque dijo que Danilo Carrera estuvo conduciendo este evento que por lo general hacía William Levy, pero que en esta ocasión como la conductora principal fue Jacqueline Bracamontes, Jacqueline dijo, yo con William no me junto porque me rompió el corazón bipolar hace muchos años. Y entonces se lo cambiaron, le pusieron a Danilo y que el William Levy hizo unos berrinchazos porque él le quería hacer el consentido de Telemundo y que como Danilo ahora llegó a poner toda su guapura ahí, que se armó la de Dios es padre. Oye. Paréntesis rapidísimo. No, es que tu tía está... Vero dice muy molesta, Vero Eduardo. Muchas gracias a Vero Eduardo, que también es reportera estrella y ahorita muy molesta. Infórmense. París vino a lanzar su línea de joyería por Nice. ¿Qué se ya encuentra? Lo dijimos, en Vero. Vero. Vino a aprovechar muchas cosas. Fue lo que dije. Ya sé, la mujer viene una semana y todos los días hace algo diferente. Oye. Dice Sandra Quintero. Yo los quiero y no soy familia de sangre, pero te queremos, Sandrita, que siempre andas aquí. Te queremos, Sandra. Oye, ¿por qué no invitamos a la París? ¿Quién tendrá un contacto directo? ¿Crees que quiera venir? Pero tú la entrevistas. Sí, tú la tienes que entrevistar. ¡Claro! My friend, what's your name? Pues, oye, entonces, dice Eric Martínez, hola, soy el maestro de kinder de mi niña Fabs. Un saludo a todos. Gracias, con mi batita. Pero entonces se molestó mi tío William Levy, qué bueno está. Y ahí hubo desmerequetengue. Es que ¡híjole! Nadie te perdonó. Yo te lo iba a decir, mano. Es que me fue en la camioneta, bebé. Mi amor, pero es que el contorno se tiene que hacer así de arriba hacia abajo para que todo se combine. No nomás darte el hachazo así. Pregúntales cómo veníamos en la camioneta y yo venía. Es el chocomil, bebé. Mira nomás. Como cuando le hacen el close-up a Mariah Carey. ¿Cuál es el corte? Iba a decir, ¿cuál es el contour? Sí, claro. Mira. No, el cachete no. La papada, mijo. Sí, es empapada. Ah, es acá. Ay, no sé. Ay, debería ser. Porque barba no es, ¿o sí? No, hombre. No, si es make-up. Soy un bebé, a mí no me sale. Débora, deberías enseñarnos a los que no sabemos. Cobro. Hacer los contours y así. Cobro. No importa, mira, ¿cuánto quieres? Lo que ganes en las estrellas bailan en hoy. Tengo una amiga que se llama La Draga Maravilla y se maquilla más bonito. Cositas. Híjole. Yo le iba a decir. Además, ella es pelirroja natural. Híjole. Y ella tiene una voz bien sexy. Ajá. Amiga, tú para mí eres la número uno. Aunque me bulees, eres la número uno para mí. No hay nadie gracias. Mejor que tú. Me tocó Jenny.
No, pero mira, te voy a decir una cosa. A la otra. Estúpida, mi. No me voy a encargar yo de corregirte eso, mi amor. Quédate así con tu papada. Pues si no me lo corregiste, me exhibiste. Pero llegaste 3 segundos antes de empezar. Pues porque estuvimos atorados. A echarle la culpa a todo el mundo. Horas, a echarle la culpa. Yo estaba en el semáforo y me decía así, con la poca luz que me daban los carros. No, se nota. Dice Josh Palmeros, a Pablo lo maquilló la purga, así de huevo. Ah, ¿quién es la purga? Una chica de la más draga. ¿Pero quién la maquilló? ¿Ves? José Luis dice, jefe Chagra, está súper bien así con tus ángulos, pero esos ojos bien coquetos. Ahí está, no soporta. Es que aquí no soporta. Ay, José Luis. No soporta. ¿Cómo te enamoras de los ojos de pipis? ¿Te puedo decir un poema? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Rolísima! Oye, no, de la licenciada Bellacat. Pero, vente para acá, Bellacat. Tienes que traerme. ¡Cállate, Bellacat! Me pongo más nalga para que estemos sí, igual. Sí, queremos que venga Bellacat para que... escuché el nuevo álbum. La verdad, trae buenas canciones. Está chulo. Yo cuando escuché lo que decía la letra, así dije, ¡ay, me escandalicé! ¿No? Porque una no está acostumbrada porque es de otra época. Mi mamá. Pero después de eso, ya andaba yo bailando así. Y además dicen que Bellacat trae una nueva canción o bien está preparando colaboración con Jerry Mua. Entonces, mira, yo voy a... Del unas canciones picosas. Sabrosas. Es que las letras son muy, muy explícitas. Nunca las he oído. Que qué bonitos ojos porque tu des está bien precioso y que... Ajá. Y que métemelo bien rico y así. Cosas así muy... Muy rico. Débora, es que esos ojos del jefe son de regalo, dicen. Pero bien preciosos. Termina de leer... ¡Que les abra! ¡Les hasta donde conviene! Vero nos está viendo desde Florida. Vamos a mandarle muchos besos a Vero. Que en inglés, por favor, sí. Jenny. Kisses and Florida. Florida. Kisses Florida. También nos ven desde San Diego, California. Oiga, bueno, ya, espérense. Bueno, luego. ¿Con qué seguimos? Ah, pues vamos con los premios, que se celebraron los premios Billboard y hubo un derroche ahí de... Últimamente los premios ya le están subiendo otra vez a las estrellas porque ya llevaban pura... Sí. Pero como pura merma, diría. Yo tengo mi primer queja. ¿Qué? De repente así empieza, abren la cámara y todos con sillas como de chelería. ¡Qué bendición! ¡No, hombre! Se veían hasta todos sentados así como yo siempre, ¿no? Pero todos así. Una cosa... Aguas con el niño. Si ya subieron producción, si todo se ve bien padre, ya que Bracamontes va entrando divina, las sillas así de esas que... ¿Qué tienes con las sillas de chelería? Es una foto, por lo menos, ¿no? Ajá. Pues sí, pero ahí anduvieron Paris Hilton, como les dije, que presentó un premio, Danilo Carrera... Karol G, que ganó 8 premios. La foto de Karol G se me figuró. ¿Recuerdan esa foto de Selena? Claro. Cuando está llena de premios y también trae un chongo y trae un vestido idéntico. Siento que está muy inspirada por este... ¿Verdad? Mi ex tenía razón, ya sabes. Aparte, está muy inspirada ahorita por Selena, yo siento. Karol está divina, pero... Piensa lo que dices, papi. ¿Qué? Porque o le invierten a las estrellas o le invierten a las sillas, papito. No se puede los dos. Yo fui quien dijo de las sillas. Ah, pero que ay, los dos dijeron de las sillas de chelería. No, si vas a echar la de pedo conmigo. Pues la hacemos de pedo. Vemos. Mira. Ay, vienen muy bravos. Tienes para el whisky, tienes para los hielos. Sí, ¿estamos de acuerdo? La verdad. Una vez lo oí y dije, ah, me gustó esa frase. Está buena. Entonces, sí. Esposo, oye. Es que si traes grandes estrellas y ves que estás llevando estrellas como Bad Bunny, como Paris Hilton, como Karol G, pues yo creo que sí le inviertes a la producción y no la dejas ahí a la buena del señor. Esa propuesta está buena, dice Eric Martínez. Saludos desde Santa Marta, Catitla. Mi compa, el papi Martínez, quiere conocer a Jenny. ¿Cuándo vienen para acá? Estoy casada, papi Martínez. No tengo anillo, pero estoy casada. Besototes hasta Santa Marta, Catitla. ¿Qué? Hasta Santa Marta, besototes. Estaría bueno. Oye, aquí ya hay arrastre porque dice Josh Palmeros también. Más terrenal el Billboard. Ay, Jacqueline, no es como si tuvieras a Dua Lipa. Bueno, pero son los latinos. Y la verdad es que estuvo bueno. Iban todas muy guapas. Estuvo Nati Peluso. Estuvo por ahí Sofía Reyes, que se veía espectacular. Estuvo... Bad Bunny, guapísimo. Bad Bunny, Peso Pluma. RBD. A tres nomás. Que Bad Bunny... No, que Bad Bunny... No hay día fuerza regida por fin. Que le dejó el beso ahí a la Maite Perroni. Sí, no se lo quiso dar. Qué grosero. Sí. La verdad. Sí, en eventos previos... Y otro se fue casi de boca. Ay, sí. Rocío Ledesma nos manda corazones amarillos y dice saludos y besos, no me salten. Besototes, hermosa. Perdón, besitos. Y a Maite Perroni le dejó ahí su beso el Peso Pluma. Yo pensé que iba... Bad Bunny, perdón. Pensé que iba a estar Shakira porque estuvo en los eventos previos. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, también Kuno sorprendió porque se hizo un look como albino. Que a mí me encantó. Me encantó. Uy, a la Tilda suelta. Pero a mí me encantó. Estuvo entre los mejores vestidos, ¿no? Ajá. Era como las coronas. O sea, entre las cosas que hicieron como de los mejores vestidos de los premios, él quedó en los 6 peores vestidos.
No me acuerdo del ovni en realidad, pero... ¿Eran unas botas hasta acá? ¿Bucaneras? Ah, ya. Blanco, ¿no? ¿Bucaneras de charol? No. No, negras. Negro. Y, y él traía el pelo platinado. A mí me encantó el cabello. Y traía unas como coronitas. Además, ¿sabes qué? Muchos dicen de Kuno y a mí... Pues no es que me moleste ver que en redes la gente luego lo ya sabes que comenta y demás, pero cuando yo lo he visto, es bien lindo. Sí, yo saludar, siempre he dicho que si la gente pudiera conocer a Kuno en persona, otro concepto tendría, porque es una persona educada, siempre es lindo y es muy gracioso. Creo que a lo mejor más bien es el personaje lo que no ha... No, no es el personaje, yo se los he dicho, a Kuno le llegó fama, fortuna y sobreexposición popularidad en una edad muy joven. O sea, a mí a los 19 que le llegó a Kuno todo este boom, me hubiera llegado algo igual, también hubiera dicho dos, tres pendejadas, pero la gente lo sataniza por dos o tres comentarios que en realidad no tienen un impacto tan fuerte o haya hecho algo como para satanizarlo, y es una persona... Y también porque transgrede, porque no es no está en la heteronormatividad, sino porque transgrede, claro, porque usa diferente, porque se viste diferente, por eso la gente dice, ay, sobre Kuno y por su actitud. Pero mira, quien lo critica está desde su camita, en su casita de ahí escribiéndole, mientras él anda en fiestas con Galilea Montijo, anda en pasarelas, anda en premios, él anda en todos lados, mi amor, besos y bendiciones a quien escribe, ¿no? Exacto. También, y también estaba Peso Pluma, que tenían ahí, ya ven que hay como, que quieren crear conflicto entre Peso Pluma y Bad Bunny, y dicen que no, que los vieron hasta platicando y todo, entonces que a lo mejor puede haber ahí alguien. Una de esas. Pluma dijo que quería grabar. Ajá. Pues imagínate, serían como los dos más fuertes del momento, que justamente hoy sale álbum o mañana de Bad Bunny, y vi que estaban anunciando, no, lo que no sé es si era información verídica o eran estos fanmates. Hay unos spots, porque Bad Bunny está dando a conocer. Hemos platicado en WhatsApp, ¿no? Estado platicando con Bad Bunny en WhatsApp. Porque, bueno, las que sí tenemos allí. Entonces... Porque es tu amigo. Claro. Oh, de toda la vida. Entonces Bad Bunny ha estado diciéndole a la gente, bueno, ¿saben qué? Es que pues sí tengo música, pero no sabemos si será este año o el que viene. Y entonces esta marca de música por streaming, o sea, Spotify, empezó a poner unos promocionales que decían, no sabemos si es este año o el que viene. Porque entonces Bad Bunny está como que soltando, como que va a saltar una rola, como que no va a soltar nada para que la gente esté, miren, así. Porque Bad Bunny anda, mira, en los cuernos de la luna, del amor, de la vida. Y hablando de eso, ¿puedo pasar a la siguiente nota? No, nada más a terminar de decir que en los anuncios que están sacando mencionan que hay duetos muy importantes, entre ellos RBD con Bad Bunny, entonces vamos a ver si es verdad. Fíjate nomás. Hablando de eso, fíjate que ya que dijiste que Bad Bunny andaba muy enamorado y demás, pues ¿qué crees? Llevó a Kendall a una cita muy romántica y andaban cantando así, tú... Intensamente tú, ¿ya sabes? Sí. Porque resulta que se fueron a ver nada más que a Luis Miguel. Ay. Y dicen que, pues, evidentemente, no pasaron nada desapercibidos. Los fueron a ver en Madison Square Garden. Así y es, además en Nueva York. De todo, pues la gente ya anduvo pendiente de qué pasaba. ¿Me permites? Y dicen que andaban muy románticos. ¿Me permites? Porque no fue así. No fue así. Luis Miguel rentó el Madison Square Garden para que pudiera él ver a Bad Bunny. Y a ya coitorrea. No, pero sabes que lo que pasa es que él fue el que subió videos de Luis Miguel cantando. Sí. Entonces, justamente como que de ahí todos los fans de está aquí, están viendo a Luis Miguel, como que fue lo que desató. Cantando, pero ¿quién te iba a decir que la primera vez que se le escucha bien cantar? No, Luis Miguel. O sea, Bad Bunny subió un video de Luis Miguel cantando. La incondicional. Pero ¿quién te iba a decir que Kendall Jenner un día se iba a estar echando un concierto de Luis Miguel? Oye, pero qué padre. Y tanto que le estaban ahí diciendo que la relación y que no sé qué, andan bien románticos. No, yo sigo sintiendo que es pura publicidad y que es como aparecen públicamente y demás. Por ejemplo, la botellita que traía él en la mano, yo creo que no es coincidencia que salga con esa botella. O sea, siento que todo y todo alrededor de ellos yo sí creo en está absolutamente planeado. La campaña de las maletitas. Ve, ahí está, exacto. O sea, la botella que traía él en la mano. Ay, pero sí. Ahora, en ese mismo concierto, ¿vieron lo que hizo Luis Miguel con mi tía Carolina Herrera? ¿Sí? Se bajó del escenario. Creo que la primera vez que se baja se... Porque con María Félix solamente se agachó, le dio un beso en la boca y le dio una flor, y con Carolina se bajó del escenario, le dio un beso, la abrazó y le entregó unas flores blancas. Entonces, es que tener en tu concierto a Carolina Herrera. No, y además que tu novia sea Paloma Cuevas, pues ya qué bueno que te llevas bien con Carolina Herrera, ¿no? Sí, claro, para que tenga puro... Pues sí, que le mande así. Ajá. Que mande cositas. Aquí Josh dice, Bad Bunny y Kendall, una pareja sólida. Un amor. Un amor.
¿Ves? Un amor hecho por Kris Jenner, claro. Es que estamos viviendo tiempos del amor muy difíciles, ¿a poco no? Un amor. Todo mundo termina desde el amor. Y luego relaciones que vemos así que no, ya no creemos. Es que escucha esto que dice Nadia Vera, una de nuestras reporteras estrellas. Las Kardashian así se las gastan. Sus parejas van conforme a las tendencias. Totalmente, sí, no me extrañaría que al rato la Kylie termine con el Timothy y ande con Peso Pluma. Claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Sin duda. O claro, con un grupero. Ah, vas a ver si no. ¡Qué fuerte! ¿Ubican a Justin con Hailey? Así veo igual a Bad Bunny con Kendall. Digo, ¿cuánta soledad, la verdad, de mujer? O sea, dicen, tu tío primero que pague la pensión. Ay, que dicen que sí la paga. Rocío Ledesma, nuestra Rocío Bonita, te queremos. ¡Ay, es Rocío Bonita! ¡Ay, bonita! Que siempre va a checas mi Rocío. Ahí la conocí. Ya traes el espíritu de Pacheca, pero, ¿sí? Porque ya viene Pacheca. Mueres, pero, sí. ¿En dónde te mueres? Fíjate que no, tan mal informada está Jenny. Ah, no, porque hay una Pacheca secuela, mi amor. Hay una secuela. Es que yo no he visto no la secuela. No ha sido verme. No ha sido vernos, ¿qué ¿verdad? Me vas a decir? ¿Te invitaron, Jenny? ¿Te invitaron a la función? Sí. ¿Te mandaron tus boletos, Jenny? No. Sí, sí, sí. Una cosa es que me dijeron, están invitados. Se los mandamos con fax. Ay, ¿cómo vendió la entrada? No mames. Se hizo una invitación a toda la agencia, a la cual no asististe ni contestaste en el grupo. Es que sí, no, ibas, es que no estoy ni en el grupo, chico. Ah, no, ay, yo no, sí hice estando a Matthew. Pensé que yo era. No. ¿Quién salió? Oh. Ah, no. Ah. Ah. Quedó comentario, no le duele la pantalla. Vamos con más información, sí, porque sí, sí, ya, Santa Fe, por favor. Ya estamos aquí. Oigan, oye, Santa Fe Clan, horrible. Yo quiero ser Santa Fe Clan. No, yo bueno, no. Sí y no. Porque ¿qué? Santa Fe Clan agarra y dice, no, ando muy malito. Que se fueron tan operado y que no puedo ir porque estoy malito. ¿Qué, ya? Aquí está mi foto, no, de, si bien malito, está, ¿no? Mi foto de la receta del doctor. Miren mi receta, ¿no? Estoy malito, me operaron y no puedo ir, discúlpame. Y tras. Corte, ¿ah? Que andaba ya bien. Con el pero con la mano operada fumando. Para eso le dejaron dos deditos. Pero andaba aquí, mira, ahí está el aviso. Ahí está el aviso. Que ahorita vamos a ver. Lamentamos informar que la presentación programada para el día 7 de octubre por el artista Ángel Quesada Santa Fe Clan en Tijuana para el festival es cancelado. Pónmelo así, mira, le dejaron dos deditos a Santa Fe Clan. Pónmelo. Déjalo, el jalón primero, mira. Pidió a los amigos con su bracito y le hizo, ahí está. Ahí está, y de repente. ¿Sí? Ahí lo veía Santa Fe Clan. Oye, pero bueno, también en Tijuana. Mira. En Tijuana, que dicen, no, que velo, ¿ves? Chico. Bueno, pero es que si ya te operaron de tu manita, ¿por qué no puedes ir a la fiesta? Pero estás convaleciente, estás ¿y qué tiene? Pero no trabaja el señor. O sea, el trabajo, la fiesta sí, pero el trabajo no. Porque él no sabía si iba a poder ya dar el concierto. No, ay, tú, lo justifique. Él no sabía. Es que cuando tenía examen decía, mamá, estoy mal. Pero el viernes, mamá, me voy a ir a la fiesta. Tú eras de ahí. Claro, no. Ya te están quemando, o sea. Sí, la neta sí sería un poquito mal. Falta de profesionalismo. Sí, no, la neta, no. Con el público, porque ellos van, pagan y a la hora es que, de la a ver, hora. Si te da diarrea en la mañana, cancelas, dices, no vaya a ser que en el concierto me dé diarrea. Un tredazo, padre, un tredazo. Y en la noche no te dio. No, pues te tomas tu pastillita. Una coca con limón y mira. Ay, la coca con limón es buenísima para el chorro. Sí, corcho ya de última. ¿En qué momento? Pues sí, es buenísimo. Ahí en casita guarden ese. Fíjate, mi Jay de la Cueva que se cayó, quién sabe qué le pasó. Salió del escenario una canción, regresó, terminó. Se fracturó el pie. Y fracturado. Mi Lucerito, mi Jares. Media hora antes de empezar la función. Cuando le dolían sus muñecas y venía. Y venía, mira, toda tullidita. Y a Sam cuando le dolían sus gonas también. ¿Sus qué? Gónadas. ¿Eso dónde está? ¿Dónde estarán gónadas? Se te cubre y cubre. Oye, que por cierto, sí es cierto, eso de la coca con limón funciona. Y cuando tienes tos, la coca caliente. Y para ya si tienes tos, chorro, preocúpate ni salgas de tu casa. ¿Y para las gónadas? ¿Mandar? Pues una sobadita, ¿no? ¿Dónde están? ¿Ya sabes dónde están las gonadas? Sigue está buscando. Mi bebé. Me faltaron unas clases de anatomía. Ay, son los tendidos con unos
que está bien sabrosa. Lo que busca es las gónadas. Suéltalo. Suéltalo porque yo voy a decir ahí también. A ver, vamos a dar un minuto para que terminen de ver la clase de física. Y me enseñas y todos los aparatos reproductores. ¿Ya viste dónde están las gónadas? No, pues es que viene todo el esquema, pero no. ¡Los huevos, mano! ¡Punto! También le está buscando en Xvideos. No, Pablo, él no se busca. Ay, no, bueno, ya sí. Bandidas como bandidas. Dice, ni que cantaras con la mano, dice ni fu ni fa. Pues no, pues puede usar la otra, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. O un pedestal. Y así. O un lavalier. No, la verdad es que creo que fue un pretextazo porque. Sí, yo también. Pero, que pasa algo también. Era en Tijuana. Era en Tijuana, es que esa es la onda que también era Tijuana. Pero no puede decir que no vendió, puesto que era parte de un festival. Sí. Entonces. Pero era Tijuana, entonces pues hay muchas cosas. Pero cuando salieron con mi Canelo se vieron muy bonitos, ¿no? Ey, se veía muy bien. Oigan, pues fíjense que hay un chisme. Pues no es un chisme, es más bien una agarrada de greñas. Uy. Una zangoloteada, un darse cachetadas en las redes sociales porque en persona serían. Porque no, no se mi amor, destante de perra callejera porque las dos son hermanas. Mira, así, taca, 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 vámonos. Pues resulta y resalta que Michelle Rubalcaba pues terminó su participación en Venga la Alegría. Venga la Alegría. En el segundo matutino. Más visto. Menos visto de él. Menos uno de los tantos matutinos que llenan las mañanas. De la mañana. ¿No? Uno yo de ni hablo porque luego me funan. Sí, está bien. Uno mejor tranquilito. Okay. Entonces Michelle Rubalcaba deja ya Venga la Alegría después de 2 meses de trabajar. Yo conozco ese tipo de situaciones, pero no voy a hablar. Entonces le terminan y dice Michelle Rubalcaba, no, pues es que yo me voy muy agradecido y toda la onda. Y que agarra a Alex Caffi y desde la comodidad de su casa que le pone, no es cierto, jajaja, te corrieron por cha, 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 eres un culé. Bueno, cosas así, ¿no? Como diciéndole huevos y cosas así muy groseras a Michelle Rubalcaba. Y que Michelle Rubalcaba dice, conmigo no. Ay, el Jesús Cristo. ¿Por qué ponen esas imágenes? No, no me estén espantando, Camila. Oye, con mi Alex Caffi no. Él sí puedo decir que es mi amigo, mi Alex Caffi. Ay, yo no sé qué pedo traigan ellos. Ay, mira, a ver, espérense tantito. Si fíjate, están hablando allá. Ajá. ¿Están hablando? ¡Estefanía! Yo estoy diciendo que no, alguien ya no quiere ir. A mi casa. Si hubiera sido parte del elenco original de Se te estuvo di, igual te hubiera bloqueado. Es que yo creo que se le va a mandar a él mismo la rosca, pero se equivocó de dirección. Pero no estoy bloqueada, me sigue todavía y ahí hablo con él. Así pues, que no hablo desde la rosca de Reyes del año pasado. Vamos pero viendo, sí, sí. A mí también me mandó una vez un pastel, una rosca. Ay, y todo. Es bien lindo, ¿verdad? No, la verdad. No, pues quiero historias gratis, chica. Ay, qué ingenua. Me mandaba las roscas y me decía, a favor de mencionar a Montparnasse. Ah. Exclusiva. Se cobran, pequeña. Dame una exclusiva. Se cobran, pequeña, se cobran. Oye, me tiene bloqueado. Mira, tan relevante es que ni me había dado cuenta, mi amor. Oye, y toma que ya me tenía bloqueada también, a ver. No es ver. Cierto, no. ¿Qué? A ver, momento. Yo tengo una relación muy bonita con Maca Carriedo. Estoy muy ofendida con las noticias que me está llegando en este momento. Hermanas con madres así, cuatachas, de pasarnos la copa juntas y todo. Y dice aquí. Sí, en exclusiva ya no me sigue, ¿no? De casa. Maca Carriedo declara que Fabs es la estrella de este show. Y que es su favorita. ¿Qué pasó? Pues está muy ponchada la estrella. Y esa amistad y ese cariño que nos tenemos que. No, a ver si dice Maca, pásate, Fabs, espérate. Ah, bueno, sí, no me pasó. Uy, esto se va a poner bueno. Y sin hacer ruiditos, ¿eh? Porque. Y sin voltearme el hocico. Sin meterme el hocico a nadie. Chicos. Tú menos, porque eres nueva. Me tiro lo dicho, mi fab de Alex. Me dejó de seguir. No, dejó de seguir. Oye, bien ofendida. Yo me imagino bloqueando a medio mundo. Como para que se te relevante con mi chica. Sentí feo, porque ya no va a tener rosca gratis. Cuando Talia Rincón entró a la caminera y entré yo, también la bloqueó. Sí, no manches. Así se las juega. Ay, sí. Yo no sé. Pues a mí no me ha bloqueado porque ni me seguía ni nada y así le puedo seguir robando las fotos. Y mira, ya anda ahí también en sus politiquerías, Espérate. Santo Cross. Chécale, corrobórale. A ver, espérame. Ah, sí, los molestos. Bueno, oigan, pero estuvo muy bien la respuesta que le dio este señor Rubalcaba, Michelle Rubalcaba, a Caffi. La verdad es que se le fue durísimo, sí. Se le fue a la yugular.
sí, sí lo tundió al Alex Caffi, porque Michelle Rubalcaba incluso le dijo, no, de que tus papás no te quieren, al Alex Caffi, y todos, eso no se dice, pero todos, pero, te vas a dejar, te vas a dejar, y que se dé. ¿Ya viste mi bracito cómo se mueve? Y esa aguadez de los cuerpos ajenos no se Sí, es cierto, pero yo tengo derecho a decirlo pareciendo, mira, tú porque, mal, mal, tú porque los ves amarrados. Mañana nos vamos al gimnasio todos, ¿eh? Pero es que de pronto se está dando la nota y de aquí la única que tiene un hocico para decir eso es Barbie Pectorales. Sí, sí. Te voy a decir porque me di cuenta. También porque estaba escuchando la nota y cuando le hizo así, nomás me tiras cachetadas así. ¡Mi hijo, tu sándwich! Y yo, ¡ay, ay, ay, ay! Y sería. Ay, qué rico cuando suena así, la verdad. ¿Por qué crees que las mises siempre le hacen así, corto, corto, largo, para que pero ve tú qué brazo tienes también. Exacto. No, pero también si le hago así, mira. No, hermana, pero si es de edad. Espérate. De puro cagar al medio metro. Bueno, vamos a hablar de mi brazo. ¡Ah, tráeme medio metro! Yo no quiero que me cae re bien. Bueno, no puedo cargar, pero le dije, estás bien pesado. Pesa 78. ¿Lo mismo que yo? No, sí, pero más compacto. Pero medio metro. Oiga, sí, le voy a decir que venga. Ay, sí. Es un tipazo, es un tipazo. Que baile el pingüinito con la Fabs. Dícele, sí. te la vamos, ¿eh? Con el medio metro. Dice aquí José Luis de Rivera, cabina es testigo de que se dijo en el matutino que Fabs y Débora son favoritas de Jefaus. Ok, ah. no te indignes, comadre Débora. Ay, pues besototes. Me ha salido el chiste completo. Qué bueno, porque estoy siguiendo lo que me está diciendo aquí. El chicharo, la verdad. Dicen, no lleven a Pablito al gym porque solo va un día. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué importa, Pablo? Mi brazo guajolotero te manda saludos. Brazo guajolotero. Ay, son bien así, oigan. Bueno, ya hay que terminar porque no vamos a acabar con la escaleta que ahora hice yo para que quedara bien hecha. Es que me gustaron los temas, por eso. Ah, pero bueno, ¿qué team son? A ver, ¿qué team son? ¿Rubalcaba o Caffi? No, Rubalcaba. Allá. ¡Rubalcaba! Nomás porque mejor ese. Híjole, Alejandro Caffi, ojalá y lo veas. Yo tanto que te estuve defendiendo y que ya te. Ya sabemos que hiciste las de la rosca y todo. Mira, hasta Montparnasse etiqueté con tu rosca. Pero no se llama Alejandro Caffi, se llama Javier Parra Cortés. No, ¿qué? Ese es su nombre real de Alex Caffi. Javi Parra. Javi Parra Caffi. Pues sí, ni modo, ya. Híjole, no, Tim Rubalcaba porque... Para mi gusto sí fue un poco agresivo. Hay que invitar a Michelle. Sí, claro. Yo no lo conozco en persona, nunca hemos tenido la oportunidad. Nosotros viajamos juntos en Vallarta y le hice así, me hizo así. Pues padrísimo. Mira, cuando quieras, ay, Michelle, tu casa, aquí tienes tu silla, de todas maneras, Jenny falta muy seguido. Jenny falta sí, muy seguido. Sí, vente, mano, sí, aquí echamos así, a Mitch Rubalcaba, sí, para que arrastre gente. Es el chido. Pero lo hace bien, lo hace muy bien, la verdad. Aparte, otro tipazo, la verdad, ¿eh? O sea, padrísimo y bien guapo. Pues así las cosas. Vientos. Dice que fuerte Fabs desmantelando a Caffi. Ay, no, ya. Siguiente tema. Ah, Kimberly, la más preciosa, que se nos va a casar y qué. Que te lo va a cobrar. Ay, le decía, tú ya diste varias. Luego así que, ¿por qué no hago? ¿Tenemos la cinta canela? ¿Los molesto? Entonces, ¿qué va a pasar a Dorados a mí? Que se nos va a casar la Kimberly, la más preciosa. Y dice que le están comprando la exclusividad de su bodorrio, pero que ella aparte va a hacer transmisiones en vivo que van a tener un módico costo para que todos puedan estar presentes en este precioso evento, claro que sí. ¿Tú pagarías? Yo soy invitado, no te confundas. Hija. Ay, oye, pásanos el link. Que ella quiere que vea que toda México la vea. Yo voy a transmitir en vivo gratis. Te la trompo. No, apenas me mandó mensaje hace como 2 días y me preguntó si iba a ir porque necesitaba ya empezar a confirmar los invitados, ya me dio fecha, lugar y todo. Yo también voy. Vamos. No me ha llegado la invitación, pero seguro me va a llegar en algún momento. Bueno, pues de mientras a mí ya me invitó mi Kim, que es muy linda, y por allá andaremos, claro que sí. Oye, pero muy gacha la gente en redes sociales diciendo, yo no pagaría por ver esas mamadas. Pues no pagues y ya. Pues no lo pagues, claro. ¿Sí? Pues no lo pagues, no lo quieres ver, no lo pagues. Paga, no sé, unos libros, algo para que dejes... Te ocupes en algo, en lugar de estar criticando a la raza. Exacto. Eso sí, la verdad. Y pues mejor échenos a nosotros lo que no, ¿verdad? Lo que no quieren pagar, que nos ay, ¿cómo que echándolos a nosotros y lo haces así? ¡Ay, qué bien! Oye, entre tus mecánicos y tus... ¡Ay, no, qué barras!
¿por qué siempre traes ese pinche abanico? O sea, aquí hace un frío. Ya sé. Okay, es que mira, yo me dijo, de ahí sale. Es que en veces hace más calor y en veces hace menos calor. Entonces, cuando hace más calor, pues sí, también ando. Es que no, ya me da calor. Deja tú que lo traiga, porque también de repente me lo presta. Está todo el tiempo atrás. Y pegue. Es pues ansiedad. Se llama ansiedad. Mana, discúlpame. Mira, si no te parece. Ay, oye, aquí dice, Jenny nos debe una explicación de por qué anduvo faltando. Ah, pues dígalo. A ver, fíjate, para las personas que no saben, soy la coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy. Una de las coreógrafas de Las Estrellas Bailan en Hoy. La única partida. Está mi maestro Memo Telles. ¿Quién es ese? Somos varios coreógrafos, pero yo, bueno, yo estoy hablando aquí en mi familia. Soy coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy, que es una sección que pasa en el programa Hoy en el Matutino, más visto de la televisión mexicana. Entonces, ¿eh? Véanos a las 9 porque... Ay, es que... No, y ahí ando todo el día de 6 de la mañana. Hace el Gloria Trevi. De 6 de la mañana a 10 de la noche. De hecho, hoy, la verdad, me salí de mis ensayos. Oye, ¿quiénes son tus parejas? Mis parejas son Mediometro con Gaby, son El Borrego Nava y Tefi, son la Barbie Juárez y Fer Corona, y este, y ay, y ya se me olvidó otra. Esta es la quinta temporada. ¿Te ha costado trabajo? Híjole, sí me ha costado un poquito de trabajo, pero ahí vamos, chicos, ahí vamos. Ah, y Agustín y Isabel Mado. Okay. ¡Ay, qué padre! Bailan bien hermoso ellos dos. Pero no estás entregando tus justificantes. Me tienes que entregar justificantes firmados por la empresa. Por Andrea Rodríguez. Por Andrea Rodríguez, y no los estás entregando. Chicos, hoy me escapé para venir con mi familia a este estudio porque les prometí que los lunes... Porque su jefa anda en Guanajuato. No por otra cosa. No, mentiras. Hoy salí temprano. La verdad, salí temprano, entonces salí corriendo para acá para estar con... Oye, Jenny, la gente pregunta aquí, ¿qué tal es trabajar con Emma Pulido? Ay, la verdad, la maestra es un amor. Todo lo que ven en televisión, de que es súper estricta, sí es estricta, pero también fuera de cámara, la verdad, la maestra es un amor, la verdad que yo la respeto, la admiro, y siempre me peleó con ella, la verdad, así de, ¿por qué nos dijo? Ah, porque son unos pendejos. Ah, bueno, sí es cierto, maestra. Siempre le toca la razón. La maestra. Oigan, pero bueno, vámonos con ya el cierre de esto. Rapidito, Nelson Carrera acaba de estrenar. ¡Ay, sí! Eso. Qué gran estreno de mi querido Nelson Carrera. Carreras. Que se estrenó en este musical. Ay, que de hecho está estrenando Mentidrags. El papel. Tu papel, de Dulce. Ah, no, tú no eres Mentidrags. Tú no estás en Mentidrags. ¿Te pareces? Como que tienes que no cansa. Ay, ¿tú no eres Ferca? ¡Ah! ¡Oh! ¡Híjole! Oye, Débora, eso fue muy brusco de repente. A mí me quiere desgraciar. Sí, fue. Ahora es que siempre creo que la de Guarachos con tacones, mi amor. Mira, desde que estábamos en la academia, bueno, yo y yo estábamos, ¿no? Bueno, desde que estaba el proyecto de la academia y que yo conocí a Nelson, tiene, es de esas personas que tiene un cosito, un brillito, punto, y aparte que te ángel. Hacen voltearlo. A ver, tiene ángel. Claro. Además de que es una persona linda, es educado, es comprometido, tiene muchísimo talento. Y la misma Lola Cortés, en uno de los conciertos, me acuerdo que cantó, si no me equivoco, Pégate a Ricky Martin, le dijo, tienes una voz y unos pulmones de teatro musical. Así y fue la misma Lola Cortés la que le consiguió la audición para Jamie. De Jamie, que le acaban de dar el premio, un premio muy importante de teatro. Uh-huh. Al mejor, ACTP. ¿Los ACTP? Ah, bueno, ACTP. Le acaban de dar el premio al mejor protagonista de teatro musical por Jamie. Y justamente esta semana estrena en Mentidrags con el papel de Dulce, que además hace Jerry Velázquez, hace algunos otros grandes actores. Y que le fue muy bien, un gran recibimiento del público. Yo iba a ir, ya no pude, pero en estos días estaré yendo a echarle porras a Nelson, porque es un gran talento, es un niño muy lindo, y que ojalá que ahora venga acá a promocionar Mentidrags, porque sí. Ya lo tuvimos acá. Con Jamie, sí, estuvo muy bien. Y qué padre, ¿sabes? Qué padre que justamente cuando hay tanto talento, esté trabajando. Tengan estas oportunidades de hacer nuevos personajes. Justamente él conectó de termina, todos hablan de Jamie, y ahora con Mentidrags, pues... Aparte de Mentiras, se sigue renovando, ¿eh? Mentiras acaba de tener... Multiverso, que multiverso, estuvo increíble. Me moría. Estuvo muy bueno, y pues nada, siempre están innovando. Pero pues les dejamos que las secciones se las apartamos para el jueves. La inventada, la todísimo, de allá para acá, redes y todísimo. Yo soy Sam Sarasuam en todas mis redes sociales. Síganme.
Rapidito, yo soy Jenny García oficial en todas mis redes. Síganme porque también les puedo decir cómo pueden bajar rápido de peso. Así es que aquí lo estoy leyendo. No seas mentirosa, ya se nos acabó el tiempo. Vas. A ese lado. ¿Cómo que yo? No, yo al final. Siga, madre. ¿Y dónde dice madre? No, pues de afuera para adentro, vas primero. Ay, bueno, yo síganme, Pablo Chagra. Ya ayer se acabó como cantas, pero seguimos en el Hotel VIP, en la caminera. Síganme, Pablo Chagra. @ Débora la Grande Drag, ya saben, y nos vemos este fin de semana en Salón Amapola. No, yo soy Fabs. Yo soy Fabs. Y síganme en todas las redes. ¡Adiós!